¡Un palacito! ¡José! ¡Muchas gracias! Me cansé, güey, te lo juro. Ahí. ¡Ah, Dios! ¡Ay! ¿Cómo estamos, amigos? ¡José! Muchas gracias, guapo. I love you so much. Thank you so much. Ay, uy. Bueno, voy a quitar el chat porque ni siquiera sirve, así que XD. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Unos besitos? Unos besitos. Ya con leer el título no sé qué decir. Ya, yo lo sé. Hoy tenemos animación. Uy. Está cabrón, no, sí, don't worry, no hace falta, guapo, no hace falta, de verdad te lo agradezco mucho, y ojalá que ese mouse esté ricolino. Me saqué los prohibidos al chile. Bueno, y un poco despeinado, pero bueno, ya es costumbre, la verdad, no sé ni por qué me arreglo tanto. Bueno, intento hacer como que me arreglo, pero mira, tengo un tremendo grano, solo verga. Oh, Dios mío, parece el volcán de recién nivel 5, ¿a poco no? XD. A ver, unos saluditos, ¿no? A ver, veamos, ¿quién tenemos por aquí? Mi querido Blas, te mando un beso. ¡Oh, sí! Muchas gracias, guapo, te mando otro beso a ti. Ay, la conche, justo me están llamando. Denme un momento, no he tardado ni un minuto. ¿Quién de ustedes fue el que me llamó? ¿Quién? ¿Quién hizo la de llamar y colgar? Nada más para joder, vale madres. Nada, mentira. Tiziano, ¿cómo estás, amigo? Cristian, ¿qué pasó? Snuffle Kings, no sé quién seas. ¿Qué pasó? O sea, no sé quién seas porque sé que tiene la membresía de hace rato, pero supongo que te cambiaste el nombre, no lo sé. Schwartz, querida, ¿qué pasó, mi reina? Sebas, ¿qué pasó? Santiago, ¿qué pasó? ¿Fuiste tú? Te voy a denunciar, güey, te voy a denunciar a la verga. Verdo, nunca jugué recién el 6, ¿cómo harás este reto? Es una buena pregunta, amigo mío, y ahorita mismo lo voy a explicar. Amber, querida, ¿cómo estás, amiga? Gotzi, te mando un beso y un abrazo y todo, carajo. Algo bien, no te lo diré, Ubu. Mira, ¿cómo eres de los olds? El descarte no está tan cabrón. O sea, podría adivinar. Como ya veo que tienes varios meses suscrito, podría adivinar. Probablemente eres el calvo. Pero bueno, eso ya lo veremos. GC, ¿cómo estás, amigo mío? Miki, ¿qué pasó? Kyoyuro, ¿qué pasó? Daniel, ¿qué pasó? Vegeto, ¿qué pasó, Vegeto? Oh, Dios mío. Algo bien. Algo verdaderamente bien, joder. Bueno, Adriana, ¿cómo estás? Vamos al meollo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se pasa Resident Evil 6 sin caminar? De hecho, lo leí ahorita en el chat. Uno Big Brain, a ti no exactamente. Hay una mecánica. Ángela, ¿qué pasó, mi reina? Hay una mecánica. Cameraman, ¿qué pasó? Mecánica del Resident Evil 6 que consiste en esquivar, ¿vale? En esquivar dando marometas. Dark, ¿qué pasó? Te mando un beso. Es decir, te puedes tirar hacia atrás y te quedas en el piso. Te puedes ir a los lados, izquierda, derecha. Puedes rodar hacia adelante. Entonces, el día de hoy con nuestro queridísimo Softic, que yo imagino que a alguno de ustedes les sonará el nombre de algo, de sus retos de Resident Evil, vamos a hacer este retillo. No, o sea, tampoco puedo correr en un principio. Sé que tal vez habrá secciones en las que hay que hacerlo, pero vamos a intentar que sean las mínimas. Aquí el chiste es que vean el desmadre que se arma, porque es un caos bastante cabrón. Pero está muy rico porque ya lo intentamos un poquito para calibrar, para ver si jalaba o no, y si jala bastante bien el reto. ¡Moralito! ¿Cómo estás, mi queridísimo príncipe? Te mando un beso y un saludo. Dreame, te mando un saludo y un beso. Damian, también un beso. Me quedé sin patitas en R6. Sí, me quedé sin patitas, Shubu. Vale, verga. Oh, sí. Entonces, es eso, amigos. Vamos a ver qué tan cabrón va a estar. Evidentemente va a ser Resident Evil 6 Infierno, la dificultad más alta del juego, porque ya saben que aquí jugamos lo más cabrón o no jugamos nada. Y vamos a ver qué pasa por aquí, ¿de acuerdo? Yo me quedé de ver con ese señor dentro de 10 minutos, ¿vale? Así que tenemos 10 minutitos para platicar, para que me digan cómo están, hacer cositas, ¿vale? Si quieren tener conversiones cachonas, también se puede, jeje. Solo que tienen que ser mayores de 18, ¿vale? Gracias. Emiliano, ¿cómo estás, amigo mío? Te mando un beso. Luis, ¿qué pasó? Mi rey. ¿Qué más? ¿Cómo que no aprobaste el examen? ¿O sí? Bueno, mano, ni modo. La vida es a veces así. Ni pedo. La vida sigue, no importa.
Después de tanto chambear, se le jodieron las piernas al León. Es que sí, ¿verdad? Hoy vamos a jugar con Chris, ¿vale? Hoy vamos a jugar la campaña de Chris y Pierce, ¿de acuerdo? Entonces, para darle un poquito de variedad, vamos a darle ese pequeño lore a Chris que tanto necesita. En algún momento ahora es una tier list de los personajes masculinos de la saga, como la de los waifus. Híjole, mano, no sé, güey, no sé. O sea, me arrepiento un poco de haber hecho ese video porque siento yo que es de lo peor que he hecho en mi puta vida. Pero veo que mucha gente, o sea, de los que sí vieron ese video, les gustaría mucho uno de Josbandos. Lo voy a pensar. Maybe. A ver qué pasó, mi Schwartz. Elbert, te hice unos videos para ponerlos en memes. ¿Verás memes? Sí, yo creo que sí veremos memes. Hugo, ¿qué pasó, amigo mío? ¿Será que se repite lo de estar en un solo cap por más de media hora? Probablemente sí. Yo sí lo veo. ¿Ustedes lo ven? Yo lo veo, sí. Además, hay que tomar en cuenta que los capítulos de Resident Evil 6 duran un huevo y medio, ¿eh? O sea, duran un chingo los capítulos. Así que vamos a estar un buen rato haciendo esto. Algo bien. Dante, ¿qué pasó, amigo mío? Pobre Pierce, se va a morir. Yo no dejaré que eso pase, ¿eh? Yo no dejaré que mi querido Pierce muera. Jamás. Tiziano, bendecido estás. Oh, sí. A ver, Blas, checo rápidamente el mensajito ya que tenemos tiempo. Va. Cámara. Ahí está. Perfecto. ¿Me hiciste un fanart? Hola, burger. Algo verdaderamente bien. A ver, en teoría, voy a reaccionar a la animación que hizo Blas, pero no puedo permitir que ustedes la vean. Ah, no me deja, hermano. No me deja verlo. Dice que no está disponible el video porque está en privado. Supongo que lo tienes que desprivar. No lo sé. Hey, saludos. Hoy el verme lo pasé. Me pasé R4 Remake con los desafíos frugal, minimalista y sin hablar con el bonero en una sola partida. Hola, burger. Adriana, tú sí que eres hardcore. Me sirve. Felicidades, amiga. Digan cosas calientes. Yo empiezo. Pan horneado. Ah, sí. Pues yo digo horno a 350 grados Fahrenheit. Oh, sí. Damián, qué bueno que te gustó el último video. La próxima semana ya se viene el video de Todos son Mister X. Yo creo que va a quedar bastante guapo, ¿vale? Yo creo que va a quedar muy guapo. Espero que sí. Solo que necesito trabajar un poquito más rápido porque he estado huevoneando bastante, no te voy a engañar. Apenas estoy como a la mitad del guión. Así que tengo que meterle un poquito más rápido, papi. Me duelen mucho los fierros de los dientes. Dime algo para calmarme. ¿Cómo que te duelen los fierros? O sea, ¿tienes brackets y te duele? Pequeña, yo creo que todo va a estar bien. Yo te mando un beso. Y no piensen en esos fierros de los dientes. Piensa mejor en el fierrote que tengo aquí yo, papá. Algo bien, joder, perdón. Soy una mierda parada. Mandar mensajes alentadores, amigo. Espero que te sientas mejor. Nicolás, ¿cómo estás, amigo mío? Jugo de naranja, ¿cómo estás? Chisme, ¿cómo va a ser el reto? Va a ser básicamente moviéndonos, tirándonos al piso. Tirándonos al piso y haciendo manometas todas extrañas. Oh, sí. Ahorita van a ver. Va a ser una partida muy caótica. Sebas, ¿qué pasó, amigo mío? Te mando un beso. No llegas tarde. Estamos todavía súper bien. A ver, nuestro querido Blas nos acaba de demostrar en exclusiva su nuevo videíto, ¿vale? Y es de 4 minutos. Oh my god. Joder, algo bien. Hay que aprovechar ahorita que hay tiempo para verlo, ¿vale? Vamos a verlo rápidamente antes de empezar esto. Esto por aquí, esto por acá. Oh, sí. A ver, quitamos este chat. Ahí está. Ahí les va, amigos. Disfruten. ¿Cuánto tiempo voy a estar jugando, Tiziano? No lo sé. Tal vez unas 3 horas, más o menos, supongo. Por ahí de 3 horas. Ahí les va, ¿eh? ¿De interacción? No parece, ¿verdad? Correcto. Elber, no había botón de interacción, sea, sí. Se vale jalar la cadena, ¿eh? Se vale. ¿Y esta tele, güey? ¡Hola, burger! No mames. ¿Qué una de esas? Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Ahorita lo veo calvito. Lo veo ahorita calvito. Pauwin, ¿cómo estás? Te mando un beso. Iván, ¿qué pasó? Me necesita algo bien. ¿De dónde soy? De México. ¿Por qué un perro está meando ahí? ¿Era un gato? Era un gato, ¿verdad? A ver, tengo que parar porque hay referencias. Aquí está Tan. Y han visto el láser. Y luego un pito dibujado. Perfecto, así es como me gusta. Oigan, ¿alguien ha visto el láser? Es como el meme de ¿y Perry? Mira, tremendo culazo me hizo el Blas, ¿eh? Mira, tremendo culo me hizo Blas. Mira cómo se mueve, ¿eh? Se venden momos.
Aquí dice, no rayar, acá son rateros. Oye, Blas, captaste muy bien lo que es vivir en Latinoamérica. Te felicito, amigo. Here's one for your mother. Es que yo... Schwartz estuvo aquí, Moralito Rules, Blas, acá está. Perfecto. ¿Dónde el me WhatsApp? Metí? Ajá. ¿Dónde me metí, güey? Ajá. Tan confío en ti, tú eres la que... Mira, Tan, confío en ti, Tan está en el chat, espectacular. Guiarme a través de... No, ey. De todo esto. Yo confío en ti. Cristo, en ti confío. Vamos a fingir. Vamos a fingir, ¿eh? Que no apareció nada, ¿de acuerdo? Recados me gusta hacer. Mira, acaban de hablar aquí, ¿eh? A ver qué... No, qué... Espérate, mano. ¿Qué decía ahí? Espérate. Recados me gusta... Condones al 3x1, 3x4 condones por una acogida. Ya sé a dónde ir a comprarlos, ¿eh? A esta tienda voy a venir. Oh, sí. Oh, sí. Patrocinado por el cojador nocturno. No. Oye, pero... ¿qué? Pero... ya me van a funar. Ya valió verga. Ok. ¿Tú hiciste la imagen de Tan Schwartz? Oh, Dios mío, no lo puedo creer. No lo puedo creer. César, ¿cómo estás, amigo mío? Vale, perfecto. A ver, voy al trabajo. Un momento. A ver. Castillo 2 de Salazar. Isla Cogedor Nocturno. Banco. O sea, me encanta cómo empezamos. Castillo Salazar, Isla Cogedor. Luego banco, sí, normal. Trabajo culero, sí soy. Isla Calvos, cuidado con Mr. X. Comisaría RPD, abandonada. Entrada a Raccoon City. Montaña Sarclay, Isla Verduzona. Yo soy más de esta Isla Verduzona, la verdad. Mundo, animal, te mando un beso, amigo mío. Y un abrazo. Oh, sí. Headhunter, ¿qué pasó, mi rey? Recoger la leche, cheque y ponerlo en efectivo, ir por María. Ok, perfecto. Suena bien. Suena muy bien. A ver, ahí se recoger el cheque. Sí. Sabes leer, perfecto. ¿No? Es decir, te felicito, tengo amigo. Que al, a, ¿hacia arriba? Sí. ¿Pongo? ¿Correcto? Sí. O sea, muy bien. Sí. Perfecto. Mira, ¿sabes qué? Olvídate, vete a la mierda. Ah, ok. Parece que solo puedo agarrar uno, ¿no? Ok. A ver, ¿era por acá el trabajo? Sí, muy bien, perfecto. Sí, ok, perfecto. Juan, ¿cómo estás, amigo mío? Te mando un beso. ¿Y el Blade qué? ¿Blade qué hace ahí? ¿Qué están gritando, güey? Dios mío, mira, ¿qué es esto? Este culo. Headhunter, que te vaya bien en la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué hay un Dios culo, güey? O sea... Me van a banear. ¡Fuera de mi trabajo, hijos de puta! Ya estuvo suave, ¿eh? César, váyanse. Están en la entrada de mi trabajo. Hola, Borgo. Espera. Fue muy rápido. ¡Mi trabajo, hijos de puta! Ya estuvo suave, ¿eh? Gabriel, ¿te vas a portar ya bien? Sí, te desvaneo. Váyanse. Están en la entrada de mi trabajo. Hola, Borgo. Espera. Granny. Hola, Borgo. No, es que va muy rápido. Momitos, la puta madre. ¿Quién es este? Hola, Borgo. EA no. Juegos de EA, cuidadito. Hola. Luego, uff. Oh, qué rico. Oye, ¿y este bulto qué? Hola, Borgo. Es láser, claro, sí es cierto. Uy. Esta sí, yo con ella sí, ¿eh? Hola, Borgo. Como mismo. Güey, Adam Sandler, ¿no? Nice. Algo bien. A lo mejor, no creo que no me va a poder terminar de ver. Lo vemos al final, ¿vale? Me quedo aquí. Porque ya es hora para hablar con Softic, ¿vale? Pero, mano, Schwartz y Blas, les lo que llevo está de 10. Verdaderamente es cine, señores, es cine, sí confirmo. Dejamos esta mitad ahorita y seguimos con la siguiente después. Gabriel, lo voy a pensar. En este directo lo voy a pensar. Algo verdaderamente bien. A ver, voy a hablar a Soft en caso de que ya esté el papá. A ver, mi compadre. A ver, le voy a llamar, güey. Chingue su madre en América. A ver qué pasa. César, te mando un beso, amigo mío. ¿Cómo estás? ¿Invita a tu casa? No lo sé, Rick. Parece falso. A ver. Ya está llamando, ¿eh? No sé por qué no marca, pero está llamando. Estoy seguro. Así los tengo conectados. A ver. Parece que no va a contestar. No estoy seguro. Ah, sí, tu fanart, güey. Espérate. Espérate, cabrón. Ahorita va, güey. Esto por aquí. Esto por acá.
Ah, aquí está el fanart. Ok. Mira, güey, está bien chiquito y bien bonito la burger. Mira, observen esto, rápido. Mira, mira, mira. Está muy chiquito, güey, estoy yo chiquito. Ay, qué bonito, de veras. Increíble. Lo voy a poner de fondo de pantalla, güey, chingue su madre América. Optimus, ¿cómo estás, amigo mío? Y Softic creo que no respondió. Softic no respondió, vamos a esperar un momento, ¿vale? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Ahora sí que hace tiempo que no hago directo, era XD. No, mentira, güey. Ahorita les traigo directos muy bien, ¿eh? Están comiendo bien ustedes de directos. Sí. Recién nivel como les gusta. De hecho, el Plants contra Zombies, para los que estén siguiendo la serie, lo voy a dejar para la próxima semana, ¿vale? Dreame o Dream. ¿Yo juego Minecraft? Sí, juego Minecraft, correcto. A veces, no tanto. Schwartz dice que tiene sueño por la chamba. Normal, normal, la verdad. Marcela, ¿cómo estás, amiga mía? ¿El verdurita? Sí, es el verdurita. Grande el verdurita, la verdad. Exo haciendo animaciones de Destiny. Ok, perfecto, me sirve. Mupax, ¿me qué? Mupax, no sé qué. ¿Te cuento los pelos del bigote? Sí, ¿a que no puedes, güey? Ni este bigote perfecto, mamón. Oh, sí. Algo bien. O sea, ahorita los veo que están cansados en general, ¿no, amigos? O sea, los veo cansaditos un poco. Es que es normal, o sea, es normal, neta, tener épocas en las que estás bien cansado a la verga. Pero más que nada, a veces son días, ¿no? No sé. Yo a veces me siento un poco cansado, me echo una siestecita y ya no está tan mal, pero sí está cabrón. Elber, ¿y si te calveas? Ah, ¿hola? Buenas tardes. Príncipe, ¿eres tú? Buenas tardes. ¿Aquí se hacen pajas gratis? No. O sea, no, porque no son gratis. Sí te cobro. Pero ¿cuánto? Te cobro un beso. Si quieres, bueno, o sea, si quieres la turbopaja... Pero tiene que ser después. No, antes de la paja. O sea, ¿durante? No, se me hace muy guarro. O sea, creo que si ya se hace antes, podemos llegar a un buen trato, sí. Ok. ¿Aceptas? Ok, ok. Si quieres la turbopaja... Te cobro, ajá, dos besos. Va. ¿Quieres la turbopaja? Sí, no, 100%. A ver, dame mis besos. ¿Hago otro? Sí, sí. Ahí está. Perfecto, por favor. Ahora sácate la picha y empecemos. Bueno, creo que eso te la debo, eso más adelante. Aquí no puedo. Todo esto fue, o sea, todo esto del reto fue fake para realmente pajearnos en directo. Ese era el reto, el verdadero reto. Ese es el verdadero reto. El verdadero reto es no correrse. Sí, está cabrón, no, luego no correrse, güey. No, imposible. Yo no. Segundos o algo así, suficiente para mí. Qué humilde, mano, qué humilde. La verdad es que que reconozcas eso te hace una mejor persona seguramente. Yo creo que sí. Perfecto, muy bien. Bueno, tú ya imagino que explicaste qué onda con el show. Ya, nomás perfecto. Le dije a mi chat, ¿saben qué? Vamos a jugar Resident Evil 6, cállense. Perfecto. Casi lo mismo que yo les dije a los míos. Increíble. Muy bien. Voy abriendo el juego, ¿no? Sí, yo también. De hecho, como soy un mierdas, pues evidentemente no tengo listo la escena, pero no pasa nada. La pongo en un santiago. Mierda, yo tampoco la tengo lista. Ya, bueno. Bueno. Esperen. Es parte del encanto. Perdónme. ¿Qué le pasa a mi juego? A ver, creo que ya la tengo yo. A ver, ya está. Hey, ¿tienes música de fondo o algo así en el stream? ¿O no? ¿Estamos callados? No, yo no pongo música de fondo porque, bueno, pues si no... O sea, no sé si me van a copyright tregar o como chingado se diga. Es verdad, ahí tienes razón. Así que yo, mira... En silencio. En silencio, en silencio. En silencio tranquilo, o sea, sin decir nada, ¿eh? Yo siempre juego sin decir nada, güey. Callado, toda la partida. Sí, los mejores streams del mundo. Claro. Ay, qué claro. Intro. Oh, mira, me sale que estás conectado. Uy, espera, no he pensado grabar. Espera. Ah, sí, está, sí, ahora. sí, graba, por favor. Vas a hacer un Mupax, güey, vas a hacer un Mupax de no grabar. ¿Mupax ha aplicado esa? Sí, no mames. Por eso yo iba a sacar la primera parte del Resident 5. O sea, bueno, o sea, por eso la tengo que sacar yo, porque él no tiene. No tiene. ¿Quieres que yo sea el host? Sí, no, porque tú vas a ser Chris. Ya vieron la imagen que tiene Albertura de fondo de perfil de Steam. Sí soy. Sí soy, la verdad. Yo ya estoy cansado de ocultarlo, que soy otaku al chile. Ya estoy hasta la verga. Sí.
que el mundo lo sepa, Mupax. Mupax pendejo, que perdón, soft, güey. Y ahorita pensando me cambias en Mupax, el nombre. Wey. Es que Mupax es mi novia tóxica, güey. Mi exnovia tóxica es no la puedo dejar de pensar. Sí, no, lo entiendo. Yeah. Es que siempre lo traes en la boca, ¿no? Sí, sí, más que nada eso, la verdad. Venga, va. Da un momento, Lucho, mil gracias por la donación, amigo mío. Amigos, sé que no lo comenté. Y Suar, si me puedes ayudar, ahorita poniendo mensajes. No voy a poder interactuar mucho con ustedes, salvo un par de comentarios que lea, porque evidentemente ya saben, tengo que estar concentrado con mi queridísimo Soft para poder extraer un buen contenido y que sea agradable de ver, ¿vale? Entonces, no voy a estar, o sea, voy a estar leyendo, pero no puedo responder mucho, ¿vale? Les mando unos besos y voy a estar mandando besos de vez en cuando ahí, ¿vale? Muchas gracias por entender y les quiero mucho. Oh, yeah. Ya, perdón, ¿eh? ¿Hola? ¿Cómo cambiaba el idioma? Te vas a opciones y creo que ahí mismo está, te dice aquí audio. Aquí está, italiano, ¿no? Sí, es mi idioma natal, de hecho. El ¿en serio? Sí, sí, yo soy de... ¿Tú le parli de italiani? Yo pizza, le parli pizza, italiani, ravioli. Pepperoni, pizza, la ravioli. Oh, pasta, spaghetti, fusolini. Mussolini. Mussolini. A ver, pero ¿sabes qué? Creo que le voy a bajar un poquito el juego, probablemente porque ha de estar alto para como es de costumbre. Ya encontraste el audio, ¿verdad? ¿Dijiste? Ya. Lo cambié a medio digital también en inglés. Perfecto. De hecho, yo nací en dos países al mismo tiempo. No me sorprende, la verdad. Sinceramente, no me sorprende. Se te ve... ¿Qué parte de mi cuerpo? Se te ve que... ¿Es italiana? Eres, ¿qué parte se puede saber? Otra. Una parte es africana, pero no te puedo decir cuál es. Ya. Oye, tú eres Mr. Worldwide, ¿no? Sí. Increíble. Dale. Yeah, dale. A ver, ya voy a poner la partida, ¿eh? Esta para aquí. Esto por acá. Hey, necesito. Espérate, voy a configurar un botón para poder silenciarme aquí por si acaso necesito. Sí, dale, ¿cómo dale. ¿Cómo se hacía eso? no me acuerdo, la verdad. La verdad, no me acuerdo. Pero yo sí lo tengo puesto, ¿eh? Online. Jugar en serio, ¿eh? Recuerda. Jugar de verdad. Aquí empezamos jugando serios, amigos. Vale, perfecto. Yo eso no, esa no me la sé. La de jugar en serio. Sí. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Ahí está. ¿Listo? Estoy. Perfecto, te voy a invitar, ¿eh? A ver, estoy silenciado y... Ok, ahora sí se silenció el cabrón. Bien. Ya, no me escuchan. Perfecto. Sí. Todo configurado. ¿Te llegó la invitación, papá? Sí, me llegó la invitación. Ahí está, el pico jugar. Algo bien, joder. Vamos a jugar. Adelante. Oh, Dios mío, esto va a estar demasiado rico. ¿Quieres que dejemos las escenas grabando para si se tienen que ocupar el footage ahí en el video? ¿O la salteamos? Podríamos descargar la película de YouTube, ¿no? Es lo que yo hago siempre. Oye, pero ¿qué es eso? Descargar la película de YouTube. Siempre hago eso yo. De hecho, en el video que tengo del buhonero aparece la marca de agua del men que subió la película. Dios mío. No es mía. Oye, pero es un poco lamentable, ¿no? Lo que pasa es que... Espérate, esta la dejamos, ¿no? Sí, dejémosla un poquito, ¿no? Sí, lo que pasa es que al principio, no sé, me salteaba siempre todas las animaciones y todas las cinemáticas, y como que a lo que vengo. Está bien, me parece bien. Mira, saltemos la chingue suma de la América ya. Sí. Ya sí, al sí. Diablo, vamos al verdadero placer de este reto. A ver. Ah, chinga, ¿por qué como que no se escucha? ¿Lo escuchas bajito o qué? O sea, no escucho nada. Cuando el pinche Chris debería estar hablando, no escucho nada, pero bueno, supongo que será. Ah, ¿cuál? Yo sí lo escucho, ¿eh? Yo no lo escucho. Algo le pasa ahí a tú. No sé, pero ahora escucho ya todo bien, no sé. Ok, perfecto. ¿Tú cómo ves el reto de dificultad? A ver, jugamos. Le comenté a mi chat que estuvimos jugando como media horita. Sí. Para probarlo, nada más, para ver qué tan viable era. Correcto. Esa media horita, yo creo que no es imposible, pero tampoco es un paseo. Ajá, o sea, está como intermedio, ¿no? A ver, sí. ¿Empezamos? Espérense, déjame, güey, tengo que explicarle a mi chat, pero permíteme. Dale. Vamos a mutar también, supongo. Agustín, ¿cómo estás?
Sans, ¿cómo estás? Todos amigos, los que están llegando, les mando un beso, gracias por estar. No voy a poder estar comentando mucho de la partida con ustedes, pero les mando besitos, ¿vale? Gracias, oh sí. Algo bien, joder. O sea, literalmente es moverse así todo el rato. Sí, es literalmente esto. ¿No? Ventajas. Al ser un juego tan lleno de mierda, no está mal que cualquier movimiento que haga sea de esquive. Problemas. Pues no vamos a poder tener los movimientos más certeros del mundo, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, lo único que podemos hacer es literalmente esto. Deslizar sí. Ronda nada más. Podemos aventarnos hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia enfrente. Correcto, pero eso es todo, ¿no? Básicamente estamos jugando un Dark Souls solo con roles. Sí, literalmente. A ver, esto para acá. Lo bueno es que, o sea, si le das dos veces, o bueno, no sé cómo funciona, si le dejas oprimido adelante. Sí. Pareces patineta. Sí, te deslizas así como Rocket Power. Perfectamente. A ver, esto para acá. Ya voy, ya voy. Aquí, Estoy chiquito, güey, no puedo. Ya me duele. Este va a ser el culito. ¿Eh? Esto que están viendo va a ser el gameplay. Maravilloso, ¿no? ¿Qué opinan? Oh, sí, a ver, ahí va. Ah, chinga, no me puedo mover, güey. Soft, ahí está, todo bien. Ahí está. Perfecto. Es así como nos entraron en la academia para movernos tácticamente. Sí, esta es la opción más rápida, de hecho. Sí, así es. De hecho, estamos cambiando la regla desde el speedrun. La gente va a empezar a speedrunear de esta forma. Nunca he visto un speedrun de este juego, ¿eh? ¿Cómo será? Puta, ni idea. Aburridísimo, otra vez. No sé, mano, la verdad. Habrá que ver esto por aquí. Pero sabes que es bueno que podemos cubrirnos si le dejas picado a... Cubrirse puede, así que no está tan mal. Pero ahorita van a ver que no es que sea súper chingón. No, para nada. Ahí estamos, perfecto. Aparemos la puerta. Algo bien. Uy, pero permíteme cambiar la sensibilidad del juego porque... Dale. ¿La tienes muy baja? Sí, la tengo muy chiquita. Perdón, muy bajita. Sí, muy chiquita, ¿verdad? Uh-huh. Suele pasar. A mí también me pasa a veces. ¿Cómo lo bajo? Ah, sí. A ver, mira, hasta te rompo un emblema, güey. ¿Qué te parece? Oh, sí. Bueno, para conseguir el platino, ¿no? Sí, vamos a conseguir el platino. Vamos a hacer videos de platinos ahora. Algo bien. No, vamos a cambiar de contenido. Sí, vamos ya, a cambiar al drag. Sí, güey, ya. El meta real es subir videos de platinos. Oh, sí. No puedo. Ahí está. Vamos para aquí, perfecto. Este juego es oscurísimo, ¿no? Sí. Es oscurísimo y bien saturado a la verga. Sí, es raro. Es como muy saturado, pero oscuro al mismo tiempo. No sé, parece un... No voy a decir quién parece. Sí. Mejor no lo digas. Es mejor no decirlo. ¡Oh! ¿Qué te pasó? Me dio un ictus, güey. Se me rompió la rodilla, güey. Güey, o sea, ¿qué tan factible sería en la vida real ir así caminando, ¿no? Ir así por la vida, hasta arrastrándote. Debes también haber hecho una mierda, ¿no? Las nalgas las debes tener mal. Sí, horribles. Igual yo creo que desarrollas mucha fuerza en las piernas, ¿no? Te vuelves Sanji de One Piece. A ver, ¿sí o te las rompes? Alguna de las dos. Ah, es verdad. No estoy seguro de cuál sería primero. Oh, sí. A la chingada. Oh, así le hicieron a un primo. Sí, y lo mismo le pasó, ¿no? Que se regeneró la cabeza. Sí, perfecto, lo mismo. Muy bien. ¡Ay, cabrón! ¡Ey! Pequeña. ¡Esto es gameplay! ¡Esto es gameplay! No digas eso, pequeña, eres perfecta. Deténlo, güey, deténlo. Yo me encargo de él, güey. Dios mío, mira, pero... Mira esto. Hola, burger. ¿Lo viste? Pero, ¿me viste? Así le hiciste también a tu primo, ¿no? Sí, lo tuve que hacer así. Muy bien, excelente. Jugando. Excelente. Y lo mandé al IMSS, ¿por qué? Lo mandaste al lobby, güey. Al lobby de Dios. Eso es bien, algo bien. Ok. Ok, esto por aquí. ¿Tú te acuerdas si hay secciones así hay que correr a huevo? No recuerdo, la verdad, no tengo idea. O sea, porque sé que con Leon sí, pero con Chris la verdad no me acuerdo. ¡Ah, oh, sí. Cuidado!
Recuerdo que hay secciones de parkour, pero esas ya vimos que sí es posible. Sí, las de parkour se puede. Algo bien. Mano, creí que te ibas a morir y yo, pero ya, por tan pronto. Tan pronto, primera muerte. Tan pronto, pero bueno. Uy, hubiera puesto un contador ahí de muertes o de resets. Me sirve, me sirve. Se me pasó ahí, para la siguiente semana lo pongo. Bueno, yo no lo voy a poner, ¿eh? Porque creo que se me valde, o sea, valde a pito, básicamente. Ya voy. Es que estoy abuelito, güey. Tú eres joven, recuérdalo. Es verdad. Ay, perfecto. Y como quiera, me muero. Sí, básicamente sí. Alto spoiler, ¿no? Acabo de meter para el que no lo haya jugado. Bueno. Creo que este punto ya sí, he bien sabido lo que pasa todo con Pierce, ¿no? Ojalá que en el remake lo salven. Ojalá. Bueno, nada, imaginas? Le pasó lo mismo al Krauser, digo, al Luis. Bueno, sí, pero pues, por lo menos se fue un poquito más digno, ¿no? Digamos. Sí, fue una más digna. Tuvo su historia, tuvo su character development, me sirvió. Ok, empezamos. Permíteme. Ey, pero ¿por qué no puedo? ¡No tengo balas! No, ¿y el rifle este de antimateria? Espera. Es algo mucho mejor que el rifle antimateria. El rifle de materia oscura, güey. De materia oscura, como el de los Black Ops. Sí, como el Black Ops. Black Ops número 2. Ah, oh, Dios mío, a ver. Tengo 10 balas. ¿Cómo recargo? Ay. Esto por aquí. ¿Se puede cancelar la recarga en este juego? No. ¿Sabes qué significa la barrita esa que está ahí abajo de la vida? La estamina. Ah. ¿Cuál mina? ¿Toma? La que me dejó por otro, güey, básicamente. Oh, shit. Sí. ¡Oh! Güey, las pataditas que da el... Mira las pataditas que da Pierce. Es como si estuviera dando patadas a un niño pequeño, güey. Está muy mira, cute. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué hace? Está muy cute. Porque no tienes estamina. Ah. Imagino que es por eso. Si no me acuerdo mal. Entiendo, tiene sentido, la verdad. ¡Ah! ¡Oh, la burger! Patadas de niño pequeño. ¡Opa! ¡Oh, paletilín insano! ¿Ya no? Ya, todo bien, perfecto. Elber, vino Ceratul y me dijo: las multis no están disponibles en Twitch. Solo espero que Elber lea mis mensajes. ¿Será en serio, güey? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no sé hemos llegado, güey? Me vienen a spamear acá para que los leas. Es que verga, güey. Amigos, denme chance. Ya les expliqué. No, o sea, los estoy leyendo, sí, pero no voy a estar contestándolos. Porque si no, ¿cómo voy a hablar con mi querido Soft? Que él huele a limón, güey. O sea, uy, la neta. ¿Cómo sabes? Bueno, yo sé cosas, güey. Soft olor a limón. Sí, algo ¿qué rico. ¿Qué es esto? Cuidado. Opa. No, es que tú no viste lo que yo hice. Yo vi un poquito, y me sorprendí bastante. Oh, Dios mío, algo rico, algo bien. Güey, mi estamina está por... Ahí estamos. Ya está, ¿no? Oh, sí. No le di. Voy. Esto es rarísimo. No me acostumbro para nada. Ah, lo puedo, después disparar. Sí, pero tengo warrior. Sí, ay, cabrón. Uy. Pues sí, warrior, pero me estoy jodido. Lo maté. Aquí, algo bien. Dios. Me llegaron por detrás y casi iba algo pito, algo bien. ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo abría yo el inventario? Ah, pero no tengo. Wey, no tenemos tengo uno detrás, cura. Cuidado. Oh, sí. A ver, ahí te va. No. Ah, ya estaba muerto. No me alcanzó a darle. Ya estaba muerto. Sí. ¡Opa! ¿Viste eso? ¡Increíble! Oye, pero de verdad no se ve una mierda, ¿eh? No tengo balas. Esto es ridículo. Estás haciendo ridículo, ¿eh? Le estoy dando pequeñas patadas. Mira esto. Mira es que esto. No llego, ¿eh? ¿Ya? ¿Muerto? Hola, es horrible, pero ¿cuánto? Este juego. Pero ¿cuánto aguanta, güey, ¿Por qué no tengo balas de nada? ¿No tengo curas? ¿No tengo tienes vida? ¿Balas? No. Chinga, mano, pero eso está cabrón, ¿no? A ver, y no, ay, claro, no te puedes sacar cuchillo porque no tienes. No tengo cuchillo. Vaya, pues bueno, ni modo. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Estás en un sentón, güey? ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, ya se vino! Se vino, Soft. Perdió el juego. Perdió el game. Primera del día. La primera del día. Está bien.
La primera de 157. Más o menos. Es lo que predigo yo. Sí. A ver, vamos por acá. Perfecto. Ey, perfecto. ¿Sabes qué es lo mejor de que haya muerto? A ver, adelante. Ya tienes balas. Ya tengo vida. No, bala no. Perfecto. Perfecto, perfecto. Esto por aquí. ¿Qué pasa con mi...? Sí. ¿Pero por qué se me gasta la estamina? ¿Si es por deslizarnos tanto o qué? Sí, 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 claro. O sea, tú cada vez que te arrastras, gastas estamina. Ahí estamos. Ok, está muerto, morido. Lo ¿qué haces? ¿Dónde está? ¿Está tal ti? Ok, sí. Perfecto, perfecto, ok. Uy, las pataditas que suelta el Pierce. Se la diste bien, ¿eh? Ah, esa gente. Ajá. No, sí suelta, sí suelta. Iba a decir, no suelta balas, pero no, sí suelta. O sea, bueno, suelta puntos de habilidad que me sirven lo mismo que... Sí, los puntos de habilidad son como para decoración, ¿no? Sí, o sea, yo sé para qué quiero eso. Bueno. Pero aquí no hay nada. Es una buena pregunta, en realidad. A ver, esto por aquí. Perfecto, perfecto. Algo bien. Tilini sano. ¡Opa! ¡Oh, no la alcanzo! ¡No la alcanzo! Ya lo alcancé. Chingue su madre, América. ¡Oh, sí! Ajá. Tilini sano. ¡Oh, oh, oh! Tenía un seguidor aquí en Twitch. Que era un niño que se llamaba así, el Tilini sano. Güey, ¿y si era el Tilini sano de Davis, güey? Puede ser que sí. ¿Has pensado no, era en eso? Era un niño chileno muy curioso, la verdad. Un niño chileno muy curioso. Ok, perfecto. Algo verdaderamente bien. Sí, 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 era chileno y pues supongo que ya con eso empezamos mal, ¿no? Oye, soft, yo no conocí esta parte tuya, ¿eh? No. Discúlpeme, por favor, por mis palabras. No lo puedo hacer. Te van a funar, güey. O sea, estás buscando la funa, güey. Ey, de todos los del server, ¿a quién crees que funen primero? A Tizaf. ¿Y por qué a mí? No, a Tizaf, güey. Nadie se lo quita primero, güey. ¡Ay, cabrón! Sí, Tizaf es el más funable de todos. ¡Oh, no tengo sí! Estamina. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, qué haces! ¡Mira eso, mira eso! ¡Holy Dios. Shit! ¡No! No, ah. Morido, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Para. Tu pequeño abuelo. Pínchame, papi. Tu pequeño abuelo. ¿Tengo balas? Es por acá. Ok, listo. Mira, aquí hay unas, ¿eh? De esto, de pistolita. Espera, cuidado. ¿Qué hizo? Se hizo pendejo, güey, es todo. ¡Oh! Algo rico, algo bien. Joder. Joder, le rompió todo el cuello. A ver. Es para acá, ¿no? Sí. Cuidado, ¿eh? Güey, pues está muy OP los headshots, ¿eh? Sí, está sí, cabrón. Sí, headshots está muy, muy roto. Ha de haber como, no sé, 50% probabilidad de... Ay. Ajá. Güey, ¿por qué se me acaba la estamina tan rápido? Porque no tengo vida. Ah, ok. Ya entiendo. Ok, tienes sentido. Es eso. Okay, de si hecho, no se me regenera la estamina. Es por eso. Ok. Bueno, supongo que es un punto más para no quedar sin estamina, ¿no? Sin vida, sí. Perdón, sí, okay, sin vida. Esto lo vuelve un poquito más complicado el rato. Sí, de hecho, sí. Cuando te pones... Pero solo puedo dar patadas así. Cuando te pones rojo, se te limitan los ataques a melee. Y aparte la mira se hace un poquito tiquismiquis. No se sí, ve muy bien. Sí, como que empieza a tener mira de pajero. Sí, sí, ándale, exactamente. Llévate esta munición mejor. Gracias. Mira eso. Opa. Pero es que me dan puntos de habilidad. ¿Yo para qué quiero eso? Es para que te hagas un pro player del Minecraft, güey. Te lo juro. Me lo dijo un primo, güey. Te lo juro, es en serio. No es broma. Sí. Sí. Ok. ¿Qué hacen? ¿Lo saltamos o qué? Sí, ¿no? Ojalá tener ese aim yo en la vida real. ¿Para qué quieres ese aim en la vida real, con todo respeto? O sea, en la vida real no, en el gameplay. Ah, ok. Sí, en la vida real, ¿como para qué lo necesitas? Sí, no, en la vida real, sorry. No soy de Estados Unidos. No. No, me lo clavo en la rodilla, güey. Justo lo que necesito para poder hacer manometas. Espero que esto sea punto de control, ¿eh? Sí, sí es punto de control, 100%. Sí, ¿no? ¿Te imaginas? Hasta el inicio, chingue su madre. Al inicio del reto. ¡Ah, qué bueno! Ahí está por acá. ¿Dónde están los...? Ajá. ¡Cuidado! ¡Dios! Ahí está.
¿Viste el ketchup que le metí? Digamos que no, pero te lo creo. Esto aquí. Hay un men aquí. Hey, déjame. Voy. No pasa nada, tengo balas. Te puedo disparar. Oh, Dios mío. Si tuviera balas. Aquí estoy. El príncipe llega al rescate. Me mama como con un putazo ya. Venga, va, dale. Sí, tienes razón. Sí. Un chutazo y es que, párate. ¿Pero le inyecta algo? No, ¿verdad? O sea, nada más le da un putazo y ya está. La verdad no tengo idea si le hace algo. Pero es que las pataditas que mete el Chris. El Pierce, perdón. Ahí está, muerto. Dame balas o algo. No puedo, mano. ¿Te acuerdas? No, estaba hablando con él. Ah, ok. Estabas hablando en esquizofrenia, ¿no? Sí, como siempre. Oye, ¿te mueres ya, crack, o qué? ¿Pero dónde están? Pero bueno, este güey no muere, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Está aquí conmigo? Es que no lo veo, tengo... Ok, ya está. Ah, está muerto. Algo bien, lo voy a subir bien, al brillo. Bien. ¿Dónde está? Parámetros gráficos aquí. A ver, parece que... Debería de haber más cajas por aquí, ¿no? Creo. Ojalá. Porque es... Con la munición que tenemos y las... Bueno, ya en las cuestiones te digo nada, ¿verdad? Porque eso ya está XD. Esta por acá. Aquí está. Ahora. ¿Qué? ¿Se ve mejor con el brillito? No. Sí, brillo al máximo. Bueno, igual y tal vez no al máximo, pero sí necesito subirlo. Me mama cómo se suben arrastrando las escaleras, ¿no? Soy fan. Sí, el Zeratul. Mira, el Zeratul me dice: te amo, Softic. Elver hace trampa siempre, tú no. Softic 100 de 10. Elver 0.001 de 0. No quería hacer eso. Ay, Dios mío, de verdad. ¿Cómo supo que hago trampas, güey? ¿Quién lo liqueó? No sé. ¿Fuiste tú, güey? Probablemente haya sido el Mupax. Para no, es que pinche. Que es que Mupax es un bribón, güey. Es un bribón. Esto. Por aquí. Ajá. Cuidado. Sí, no, estoy bien. Ya no estoy bien. Uy, ¿viste cómo esquivé eso? No mames. ¿Qué pasó? Güey, ¿fui yo? Fui yo, ¿verdad? Creo que sí. Verga. ¿Tiraste una granada o algo así? Sí, pero no mames, la tiré bastante lejos, ¿eh? O sea, bueno, en mi opinión es bastante lejos de donde estabas tú, pero tal vez subestimé el impacto. Pero mira, o sea, yo tengo 8 granadas. Algo hay que hacer con esas granadas, ¿no? No sé por qué tengo 8, pero... Bueno. No me voy a quejar tampoco. A ver, mira, voy a hacer la de Ricky Pony. Un momento, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¡Ojo! ¡Espérame! ¡Opa! ¡Eh, pedo! ¡Ah, Dios mío! Ok. ¡Ojo! Ajá. No tienes una idea del gameplay que estoy... La calidad del gameplay que estoy haciendo aquí. Estoy viendo cositas y me gusta lo que veo, ¿eh? Es lo único que te puedo decir. Me cubro. ¡Oh, sí! Mierda, me quedé sin balas. Como siempre. Es que, güey, neta, se vale dar balas, ¿eh? O sea, no es ilegal. Bueno, y hablando de, voy a recoger las que están acá, ¿eh? Espera. Estas no eran para mí. Uy. Es que creo que eran unas de las de Sniper, ¿no? ¿O qué te salía? A mí me salen unas moradas. Esto por aquí. Perfecto. Ahí está. Mira, por lo menos yo balas ya tengo, ¿eh? Y bastantes. Ok. Elber, Tizaf está en el chat. Pero, ¿cómo se dice su nombre? Siempre me confundo. ¿Se dice Tizaf o se dice Tizaf? Pues es como con acento al final. Ahí sí no te lo manejo, güey. Yo me acuerdo, creo que es Tizaf. Tizaf. Sí. Ah, es Tizaf. Me acaba de confirmar en el chat. ¿Sí, no? Sí. Es que yo creo que te he escuchado a ti varias veces decirle Tizaf. Como si tuviera acento en la E. No, según yo siempre lo digo Tizaf. Ah, bueno, no sé quién es Tizaf entonces. Creo, o sea, de hecho, el Jesus le dice Tizaf y me encanta porque el güey es el único que ha colaborado con él y no sabe ni el nombre.
Valiendo verga, güey. El mexicano ese. Sí, el mexicano ese, güey, el que sube videos de, de retitos esos de mierda, pues ese, güey. Sí, el que hace los retitos esos raros. Y eso es poco humilde, la verdad. Es el menos humilde de todos. Sí, 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 se nota. Y eso que es de Ecuador, no le queda. ¡Oh, lo morga, güey! Tú neta, hoy vienes cachondo y caliente, ¿no? Hoy las vengo dos. Con Tokyo Drift. Ya te veo, ya te veo. Cachondo y caliente, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, una es cachondo y otra es caliente. De Samurai X, míralo, míralo. ¿Cómo? ¿No lo viste mover la katana? No, pero yo puedo mover muy bien otra cosa, ¿eh? Otra cosa es que la muevo muy bien, mejor que él. Sí. Igual y la katana no, pero un machete. Mira, ojo. Mira. Ahí, el pajas eliminado. Esto para acá. Esos zombies son como una especie de intento de Krauser, ¿no? Pues nada que lo mencionas, sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Entonces... recuerda que aquí salen dos men, sí, de, sí. Dos pajas. Dos pajones. Aquí, justo. Pero atención a este. ¡Hola, burger! Y luego sale otro aquí, de esta puerta. A ver, voy yo, ¿eh? Mira, ajá, asómate poquillo. ¿Dónde está? Aquí viene. Ah. Ya está, eliminado. No pasa nada. Eliminado, papi. El T-Sub dice que es el más afán. Ay, Dios mío, cómo quiero ese muchacho. Esto por aquí. Esto por acá. Esto tengo por tres aquí. Balas. Oye, tengo mano, balas, pero. Bueno, sí, claro, tú estás jodido porque tienes literalmente. Creo que el problema es que no tengo cuchillo. Sí, claro, pero, o sea, porque tienes un puto rifle y el rifle no es que brille por la cantidad de balas que te dan, ¿no? Sinceramente. Sí, no, o sea, el rifle entiendo que no tenga balas, pero de la SMG esta que tengo. Gracias por el drop. Pero esa consume balas de pistola, ¿no? Sí, sí, de 9 milímetros. Mira, lo que podemos hacer es yo te dejo las balas de pistola que vayan saliendo y ya está, ¿no? Espera, le puedo. ¡Uy! ¡Oh, oh! Oye, eso es ilegal en tres estados, ¿eh? Ey, qué grosero fui, ¿verdad? Discúlpame. Sí, 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 no se vale que seas así. No se vale, mano. Ay, qué rico los headshots de este juego. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No, no sé, tienen como un porcentaje muy alto de crítico, no sé. Sí. ¿Ves? Es lo que hablamos la otra vez, imagino, ¿te acuerdas? De que en plan, como no hay tienda, imagino que por eso se compensa, supongo, no lo sé. Yo pienso que sí, a lo mejor las armas están muy rotas en general. Sí. A ver, aquí había gente que salía de los techos. Estamos en Brasil. No, pero China, bastante similar en mi opinión. ¿Te parece mucho? Sí, algo sí. Subo, ojito. Mierda, ¿qué bueno, me dio? No. Ay, había un men aquí afuera. Voy. Aquí abajo. Voy. Oh, sí. No los veo. Ahí sí. Épale, Mitilín. ¿Será Chris mejor personaje que Pierce? Yo digo que sí, ¿no? Al menos para este rato, por el cuchillo. Maybe, aunque ahorita no estoy ocupando para nada de cuchillo, la verdad. Ah, ¿no? No, la verdad es que no. Igual el problema son las balas, que no tengo. Sí, o sea, yo creo que el problema real es el tema de las balas de francotirador, ¿sabes? No sé. ¡Opa! No le puedo dar, es que no veo. ¡Ah, me está rompiendo el culo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Cuidado, ahí voy. El problema también es subir esta escalera. Sí, pero acuérdate, el truco que te dije. En plan, un poquito, dale un poquito a la D o a la A. Pero solo un poquito, para que no hagas en sí el super... Ah, el super, pero es que yo no hago eso. ¿Qué haces? Yo lo que hago es, me pego a la pared y luego doy como una especie de golpe. Para no picarle a ningún botón, ni la D, ni la A, ni nada. Ah, bueno, pues oye, lo que te funcione. O sea, no, yo me lo quiero tomar en serio, ¿eh? Esto no es un juego. Ah, pero no, esto no es un juego, chaval. Nada es un juego. ¿Tú crees que LeBron James dice eso cuando está jugando literalmente un juego de baloncesto? Y claro que sí. Yo también creo que sí, la verdad. Ese güey gana tanto que no creo que, realmente le importe demasiado si pierde o no, Sí. Yo creo que él está ahí por... O sea, sí, le gusta el baloncesto y así, pero también sí. Le gusta mucho el dinero. Sí, y le gustan las nenas. Probablemente. Y los nenes también probablemente, ¿eh? Entendible. A ver, perfecto. Pero ¿por qué no puedo? Sí. Dale así un chiquitín. O sea, eso no es correr. Eso es nada más cambiar de sentido. Ah, pero es que en mi... O sea... Pero eso no es caminar, quise decir. En mi idea, el reto es literalmente no usar ninguna tecla de movimiento. Ah, no es que no lo estoy ocupando. No. O sea, bueno, o sea, me refiero a la AD que tenemos configurado tú y yo. O sea, mira,
Ajá. Mira, mira esto, yo lo estoy haciendo los botones de esquivar. ¿Te estoy viendo? Ah, ¿qué? ¿Cómo se hace eso? O sea, es nada más dando un chiquito así. Pim, pim, pim. Ah, un pequeñín, hay un pim, sí, pim, sí, pim. Sí, ve los comentarios, perro, lo estoy leyendo todos. Te mando besos, chiquito. Y a todos les mando besos, solo que pues estoy comenzando, coño. Vaya. Ah, ¿sabes qué es lo peor? Creo que no debí pasar yo primero. Que estás arriba abajo. Sí, sí, a ver si llego, a lo mejor sí llego. Un momento, No, sí llega, sí llega, sí llega. Sí, 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 aquí estoy. Algo verdaderamente bien, joder. Bien. Hola, buenas tardes. Toma, chango, tu banana. Opa, opa, opa. Opa. Tilín insano. Creo que en esta partida me vas a carrear, porque yo no tengo ni bala. Nah, yo creo que es. O sea, ahorita hay que esperar un momento porque el primer capítulo siempre es duro. Me gustan las cosas duras. ¿Verdad? Como la carne bien cocida. Ah, no, es al revés. Sí, bueno, no, mentira. Si está muy, muy, muy cocida, sí es dura. Es verdad. Pero yo tengo una carne muy, pero que muy cruda, ¿eh? ¿Y flácida? Depende. Depende el día. Depende la hora, ¿no? En la sí, mañana. Depende la día, el día y la hora. ¡Oh! 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 Vale. Yo opa, estoy opa, haciendo opa. Yo estoy opa. Haciendo un goofy gameplay. Vale. Ah, mira. Y este güey no se muere, ¿eh? En esto ayuda. No quiere morir. No se muere. Ya. Muérete. Esa, Telín insano, algo bien, joder. Bueno, ahora sí ya me quedé no sin balas. Eso. Ahora sí ya me quedé sin balas. Ah, mira, en el chat me preguntan que sí. Ajá. Mi abuelo está en estado vegetal. ¿Así de duros te gustan? Verga, eso es muy duro, ¿eh? Eso yo creo que es muy duro. Pero a mí sí me gustan así vegetales, güey. Sí. Soy el verduras, güey, tipo... así que literalmente, nada. Claro. Ya tú sabes. Claro, baby. Claro. Mierda. ¡Ey! ¡Pequeña, no digas eso! ¡Ah! ¡Ay, no! Oye, nos acaban de separar y yo tengo tres balas. No me digas eso, por favor, Ah, perfecto. Consigo dos cajas de loot. ¿De y me dan 200 ¿no, tienes, no, ¿no tienes una granada por ahí? ¿Una de cuál? De lo que sea. Pide por esa. ¡Oh, Dios, shit! ¡No! Espera, no, sí la tengo. De hecho, vamos a hacer eso. Okay, tan pronto inicie la secuencia. Vale, perfecto. Algo bien. Nice. Ok, esto por aquí. Ah, qué bien. Ajá. ¿Viste que hicimos exactamente lo mismo? Es que estamos compenetrados, amigo mío. Sí, sobre todo la parte de... Sí, de penetrados, sí. Ajá. Puta madre, yo. De verdad. Oye, qué, o sea, qué maniobra tan increíble, ¿no? Uno, o sea, Chris le ayuda a Pierce y luego Chris termina cayéndose la verga y Pierce todo bien. Sí. El que ayudó se va a la mierda. Estamos en dificultad infierno, por si alguien se pregunta, ¿vale? ¿Qué pasó? ¡Santa madre! ¿Qué pasó? ¡Sofsi! ¡No me fui! ¡Santa madre! Pero... ¡No! ¡Dios mío! No tengo balas. ¡A la verga! ¡A la madre! ¿Viste eso? Se convirtieron los cuatro en el señor de la noche. El señor de la noche. Oye, no mames. O sea, ¿no tienes como granadas de otro tipo? Tengo granadas de mano, tengo una. O sea, ¿no tienes granada cegadora, por ejemplo? Sí. A lo mejor la cegadora es mejor, ¿no? ¿Prefieres que los llegue? Okay. O sea, maybe sí, porque realmente solo necesito tiempo para pasar. ¿Y sabes qué? Ahora que lo pienso, creo que me voy a meter un poquito de tiquismiqui, ¿sabes? Oh, ¿te vas a chutar? Me voy a chutar un poquito, sí. A ver, ahí te va, cuidado. Prepárate, porque esto se va a descontrolar. ¿Cómo me chutaba? No sé. ¿Cómo vergas me chutaba, por cierto? No sé. Yo no tengo sprites de primeros auxilios. Burger, güey, no me acuerdo cómo se chistaba uno, güey. Con el uno. Ah, ¿me curaste vida tú a mí? No sé, ¿te curé? Creo que sí. Ah, pues excelente, ¿no? Ok, entonces las vidas se comparten, nice. Sí. Ahí le voy a poner el concha de madre. A ver, esto por acá. Sí, en un principio la cegadora debería ser suficiente, ¿eh? Sí, la tengo preparada. Ahí va. ¡Esa! ¡Tilín insana! ¡Cámara, oye, Chris! ¡Es más rápido, perro!
No, se va a necesitar otra. Ahí les va. Dale, 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 dale. Ah, mira, es que tú también me sigas cuando la, cuando lanzas esa. Pero está bien, no hay blanca, no hay blanca, no hay blanca. Con razón. Oh, Dios mío. Pero, Chris. Pero, Chris, por favor. ¡Dios! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡La Champions! ¡La Champions! ¡Se gana la Champions! ¡No! ¡No! Porque... ¡Dios! ¡Santa madre de Cristo, rey! ¡Santa madre de Cristo! Y lo peor es que no te puedo dar balas, mano. No, no, no se puede. ¡Hijo de su perra madre! Me acabo de mover. Y eso no te lo puedo dar tampoco. O sea, no te puedo dar nada en serio. ¿Así? No se puede, no se puede. ¿De una? ¡Buah! No lo puedo creer. O sea, algo, intenta... Algo bien. No sé. O sea, ven y cúrate, porque eso me cura. Sí, 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 a ver, ahí te va. Esto por aquí, esto por acá, esto por acá, esto por acá y esto por aquí. ¡Oh, sí! ¿Tú tienes alguna otra curación? Sí, me cura, sí. No, no tengo nada. No sé por qué mi personaje no tiene nada. Es un... no sé, es un mierda. Es por el bien de la trama, güey. Yo creo, Pierce está nerfeadísimo. Ah, sí. Sí, no, me está cabrón como pinche Gris se viente los putos contra las rocas, pero no puede simplemente irse por un tubito de mierda. Pero bueno. Sí, tal cual. En fin, o sea, con la fuerza de Chris, él podría columpiarse como mono. Sí, a ver, le voy a dar súper rápido, A ver, inténtalo. Pues en plan con la mano en las pajas y todo, güey, para que sea máxima potencia. Acabo de hacer una cagada. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, santo Dios, por favor! ¿Y sabes qué, güey? También, si también puedes checar ahorita los que están enfrente, estaría vergas. Sí, es lo que intento. Pero es que no me dan balas. Híjole, yo, ahí está. Yo creo que no la voy a dar, ¿eh? Ya estoy en, a mitad de la última casilla. ¿Ya están aquí los últimos? ¡Oh! ¡Increíble, increíble, increíble! Estuvieron un poquito más. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sí, sí métele! ¡Oh, Dios mío! ¡Se puede, ¿qué se pasó, puede! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¡Uy! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Escapa de ahí! ¡Chingada, pendejo! ¡Llega la verga, güey! Me quedé sin nada, literalmente nada. ¿Segadora? No, está bien, porque no. La meto una segadora, está bien. Ah, okay. Solo que igual espero intento, poder sobrevivir esto. Un momento. Intento ayudarte. Oh, no sé. ¿Qué haces? Está como bugueado, ¿no? Sí, pero no me beneficia, la verdad. Ok, creo sí, que la mira, armé. Está como estúpido ahí, no sé. La armé, estoy vivo. I'm alive. No tengo nada, tengo una granada de mano. Con eso es suficiente, ¿no? Con eso me pasa el juego. Sí, básicamente sí. Espérame, mano, que tengo que matar a este todavía para poder ahí está, seguir. Ok, balas. listo, ya está. Por fin. Ah, pero no, ¿te acuerdas que esta es la parte cerda, güey? Ay, es verdad. Oh, Dios. Esto va a estar heavy. ¿Hacia dónde tenía que ir? Ah, cerca. A ver, Soft. Aquí me dicen que te retan a pasarte Resident Evil... No, perdón, Resident Evil, pendejo. Assassin's Creed 3... Con el platino y te dan $150. Yo no sé qué tan cierto sea eso, mano, pero sí, bueno. Sí, yo no me la creo, ¿eh? Sorry, pero yo no me la creo. Que me mande DM. que me mande TM. Que me mande correo para negocios, güey. El Assassin's Creed, yo lo banco, me encanta. ¿Sí? A mí me gustaba mucho antes, pero ya hoy en día no me encanta, güey. No, los de ahorita ya son un poquito caca, pero los originales... Uf, o sea, ¿el 3 te gusta, por ejemplo? El 3 es muy bueno. Sí. Fíjate que a mí me gustaba mucho, pero lo probé y no me dio, ¿eh? Ah, ¿no? No me dio. Está bueno. Es que los boogies están a la orden del día, ¿eh? Bueno, eso sí, es verdad. A la orden del día, papi. Sí, no. A mí mi favorito es el Brotherhood. Juegazo. El más divertido de para todos. Para mí el Syndicate, vale verga. ¿Qué? ¿Te moriste de hambre o qué pasó? Es que ya estaba en las últimas, mano. O sea, ahí me podían dar una cosquilla y me moría. Entiendo. Pero mira, mínimo, ya estamos acá. Algo bien. Bueno, sí, marcamos checkpoint. Es que no, o sea, fue brutal ahorita esta parte, güey. Ahorita que lo intentamos no batallamos tanto, ¿no? Sí, no. No sé, la verdad. Imagino que tal vez tenías más balas. Ah, pues. Y eso fue lo que pudo propiciar una mejor ejecución. Ojo a las palabras. De un balazo se mueren. Qué bien, ¿no? Sí, ok. Parece que no hay monstruos en la costa. Vamos. Sube. Ahí está. Pero mira, voy a subir aquí para tener una mejor visión.
Ah, qué bueno eso, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Es el chat. Ajá, ajá, perfecto. Ok. Creo que ahora sí lo hago, Esto para aquí. Esto para wey, acá. Permíteme un poquito, güey, porque me acaban de hacer una raid. Ah, dale, dale, dale. Dale, dale. Así yo platico un poquito. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Vamos, dale, tranqui, please. Amigos, ¿cómo están? Les mando besos. Germán, estoy jugando con mi querido amigo Softik. Él también es creador de contenido de Resident Evil 4. Y de algunos juegos extra, ¿vale? Así que estamos haciendo este ratito. Vamos re bien ahorita, yo creo. Está complicado el tema, pero yo creo que lo vamos a hacer bien. Les mando un beso a todos. De nuevo, disculpa. Una disculpa por no poder estar comentando sus cosas. Pero de verdad es que lo estoy leyendo a cada uno de ustedes. Y me anoto mentalmente, ¿vale? Estamos algo verdaderamente bien, joder. Y ya en vali verga, malte sea. Esto por aquí, esto por acá. Ay, se cayó el pendejo, güey. Schwartz, ¿mejora las habilidades? Sí, sí, ahorita manita. Creo que cuando termine el capítulo 1 es cuando se puede, ¿no? Tengo entendido, según yo, papá. Esto por aquí. Esto por acá. Ajá, perfecto, perfecto. Oh, shish. A ver, ok. Mundo animal, no te preocupes, amigo. Los que tengan que ir, váyanse a hacer sus cosas, su vida, sean felices. Y luego nos veremos en otra entrega más. Oh, sí. Esto por aquí. Ok, 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 ok. No sé cuánto tiempo le tengo que dar Softik, pero aquí estamos, dando todo, babies. Vale, esto por acá. Creo que ya nos pasamos esta parte. No, escucho pasitos, Escucho pasitos raros. ¿Hola? ¿Mi amor? ¿Eres tú? ¡Ay, cabrón! ¡Vale, verga! ¡Oh! 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 Oh, oh, no, 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 no. Ay, no, valiendo verga, valiendo verga. Valiendo verga. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Acuchilla! 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 Ya valí verga. No. Oh, 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 oh. Oh, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Algo bien. Algo bien, algo bien, algo bien. Oh. Dios. ¿Quién es el mejor momento del canal? Es una buena pregunta, hermano. Mira, tal vez te lo puedas crear tú, calvito. Podría ser. Me lo podría pensar, sí. ¡Uy, cabrón! Ok, Yago, es bueno saberlo. Muchas gracias, amigo mío. De que no se pueden equipar esas cosas. De acuerdo. Ay, cabrón, me da un miedo increíble ahorita pasar. Voy a ver si Softik está. Hello, bonjour. Bonjour. Ay, güey. Ay, güey, mano. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo piola. ¿Te pusieron un raid de 1000 personas o qué eso, güey? 513. ¡A la verga! No te creas, no te creas, no tanto. Pero sí, sí, un compa que también runea R4. Sí, sí, es una raidita ahí de 63 personas. Oh, algo verdaderamente bien, joder. Algo rico. Nice. Creo que ya... ¡Ay, no! ¡No, pendejo! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! Espera. Espera, princesa, espera. No mames. Ay. Están los murciélagos, güey. Ay, permíteme. Güey. Es que no tengo balas. Soy un pedazo de... Yo tampoco, de yo también ya valí verga, mano. Cegadora. No me lo puedo creer. ¿De dónde verga salió ese cabrón? Ay, valiendo verga, Dios. Pues bueno, valiendo pito como siempre. Esto por aquí. Esto por acá. ¡Fuck! ¡Dale! Ok, ahí, ya está. Nice. A ver. Para arriba. ¿Cómo? Hazme un otro. Es horrible lo de las balas, güey. Es horrible. Güey, es que está cabrón, neta. O sea, yo tengo que tener precisión literalmente perfecta. O sea, todas las balas que le dé tienen que ser headshots. Porque si no... Eso sí, güey, eso sí. También la mina está un poquito XD, ¿no? Está muy cursiada. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se volvió loco. A la purga. Ajá. ¿Qué? ¡Oh, este juego está horrible. Ya, bueno.
Pero no es está nada nuevo. Está todo bugueado. Está todo bugueado. Esto por acá, esto por acá. Acabo de darle un disparo a alguien que estaba en la planta de abajo. Y con el disparo se movió de planta. Literalmente subió un, subió un nivel. Elevador propulsado por balas. Nice. Elevador propulsado por 9 milímetros. Fue horrible. Se vio súper extraño. Oh, sí. Ok, perfecto. Ya está. Pues porque no me salen balas. Esto por aquí. Esto por aquí. Ajá. Ajá. Tengo balas del otro. Uf, hola, tengo, tengo una granada de mano. Si la necesitas, ahí me. Bueno, granadas de mano yo tengo para dar y recibir, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, así que no hay mucha bronca. El mi único problema ahorita es la munición, realmente. Yo tengo una granada. Ok, sí, cajas, sí, es que no. tengo un chingo de. ¿Sabes qué es lo que necesito? Cajas. Cajas. ¿Boxes? Cajas. Boxes. Boxes, sí, misterios boxes. Ah, mira. Ah, perfecto. Acabo de descubrir la forma más eficiente de subir escaleras. Ah, chinga. Si quieres, ahorita, ahorita te la enseño. Si quieres. ¿Me pasa un tuto, porfa? Sí, ahorita te la enseño. Sí, algo bien. Ay, Dios mío. Santa madre de Dios. Estoy con la granada en la mano esperando el momento perfecto para usar. Ah, aquí hay cajas, perfecto. Espera. Opa. Ay, ya me quedé sin balas, mi amor. ¿Esto por aquí? Una, un cargador. Oh, o sea, te fijas que realmente el verdadero. Fuck. El verdadero desafío de este reto no es la movilidad, son las balas. Sí, en realidad el verdadero reto siempre fue jugar al infierno. Sí, exacto. Oh, sí. Güey, estoy tan acostumbrado a picarle al 1 y al 2 para cambiar arma. Ahí. Ahí está. Ay, sí soy, güey. ¿Cuántas balas tienes? Ahora mismo, no sé, como unas 10, tal vez. 9, 8. Uy. Tengo unas 8, tal vez. Tengo exactamente las mismas. A ver, esto por aquí. Maybe. Ahí ya. Hay unas cajas acá a la derecha. Sí, sí, sí. Uy, voy, no, voy. Ahí vienen los crotolamo esos. No, 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 los crotolamo no, por favor, Voy, 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 voy. Voy a intentar no, esquiparlos. Voy, 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 voy. Upue. Upue, upue, upue. Voy, 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 voy. Ya casi llego, ya casi llego. Hay que intentar esquivarlos, Pero no, sí, creo que no hay más. Oh, Dios. Ya voy, voy a estar listo para picarle aquí. Dale, dale, dale. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Somos campeones, el Boca. Corre, por favor. Sí. Dios santo. Qué bueno, güey. Esto es checkpoint. Tanto cielo. Qué horrible juego. Es por aquí. Dale, sí, ¿no? La burgers. Yo imagino que sí. Sí, 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 es por acá. Este es el modo sexo, ¿no? Modo sí. Creo que sí. Modo sexo. No. Mítico. Sí. Mira, estas partes de parkour, por ejemplo, se pueden. Son, son, son viables. Sí. No, esta era la parte. Ah, no, 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 no. No, no, pero olvídalo. Vamos para allá. La pero parte sí, para allá vamos, para allá vamos. Para la parte XD. Hala, güey, te juro no veo nada, ¿eh? Ay. Tenemos a unos bichos arriba, ¿eh? yo digo nada. Mierda, no, no tengo balas, no tengo balas. Necesito. Uy, aquí hay unas cajas. Please. Please. Bien. A ver, bien. A ver. Creo que ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Oh, algo bien. Te salvé, creo que te salvé por qué bueno, güey, porque le estaba dando a AED como pendejo cuando no, no son los AED. Pero bueno. Ah, de hecho no se puede, ¿no? ¿Podemos usar el AED para, No, tendría que ser los botones que reprogramaste para, poner eso. O sea, pero en teoría, acabo de fallar una bala, O sea, no. Imagínatelo. No, pero estás aquí arriba, creo que no puedo. Tengo que subir primero. Pero rápido. No te preocupes, estaré bien. Ay, Dios. Oh, Dios, algo bien. Joder. Oye, ¿nos están disparando desde atrás o qué pedo? Santa madre de Cristo. Cúbrete, cúbrete, cúbrete ahora mismo. Cristo Redentor. Güey, acabo de tirar una granada. Dios. No sé si fue la mejor idea. Pues me. Uy, lo volé en mil pedazos. A mí me sirvió. A mí. Lo volé en mil pedazos. Qué rico se vio. ¿Ahorita? Uy, un headshot. ¿Tú tienes vida como para tanquearte un golpe más? Sí. O sea, puedo. Me pegan un golpe y quedo en estado ese. Ajá, ese raro ahí. Ve en vanguardia, güey, y yo voy como un chiquillo asustado detrás de ti.
Va. Sí. Recargamos. Oh, yeah. Esto por aquí, esto para acá. Güey, escasean. O sea, ¿es mi impresión o escasean mucho las balas en este juego? Güey, yo te juro, ver balas aquí es más, es menos probable que encontrar. Ah, bueno, no es cierto. ¿Qué encontrar qué? ¿Encontrar novia? No, es imposible. Ah, bueno, no dije novia, dije agua en un desierto, pero también. Sí, no. También es cierto. Que encontrar novia para cualquiera de aquí, esto del chat y nosotros. Opa. Ahí estamos. O sea, el hecho de que yo tenga novia ya es un milagro de la vida. Sí, tú eres uno de esos afortunados, güey. Sí, sí, 100%. Te felicito. O sea, imagínate, me gusta Resident Evil, el anime. No, o sea, mames, ¿te gusta novia? Resident Evil y anime. ¡Oh, la verga, güey! Como la combinación, la peor combinación que existe en el mundo para que alguien quiera interesarse en ti. Es el verdadero reto, Nada de mamás de simbonero, solo sí, no, cuchillo. El reto no. Conseguir novia IRL. Ese es el reto. Oh, sí, algo verdaderamente bien, joder. A ver. Y aquí no sé dónde. Vamos no a hablar, pito, cuidado. A ver, hacemos sí, la mítica, está. Yo cubro acá atrás y tú, si puedes, a los de la. Bueno. ¡Fuck! Valiendo. ¡Pero qué rápido! Sí, valiendo verga. Y no me sorprende por la cantidad de enemigos que ya hay, No veo nada. Estoy viendo la luz del túnel. ¿Están todos aquí? Es pequeña. ¡Cuidado! ¡Ah, los dos estamos aquí! ¡No! ¡No! ¡Valió por! Gente. Les aviso una vez, vamos a estar aquí buen rato. O espero que no, pero lo más probable es que sí. Ya, perdón, saqué a mi perro. A ver, ¿está por aquí? Oh, yeah. Dale, es muy bien. Vale, la 13-14, la 13-14, o algo bien. Sí. Ahí está. Creo que, no sé si los maté, pero bueno, se quedaron ahí. Sí, me sirve. Ok, no vino nada por acá. Perfecto. ¡Opa! Ok, perfecto. ¿Por atrás? ¿No es lógico que una máscara de porcelana te tape, o sea, en plan, te proteja de un disparo de bala? Lo dudo bastante, ¿eh? Yo no creo que sería la mejor protección. ¿Te gustaría probarlo en la vida real? No. Hacemos un stream y lo probamos. ¿Qué te parece? O sea, ¿probar qué? O sea, para ver si una máscara de porcelana aguanta una 9 milímetros. Mierda. Voy. Bueno, depende qué máscara de porcelana, ¿eh? Pero, ¿las que se venden ahí en el barrio chino? No, esas sí, 100% no. Yo no creo que sean máscaras de porcelana especiales, ¿eh? Los que están esos cabrones. What the fuck. No, pero estaba al lado tuyo y le estaba spameando la UV. A la Ultra Burger, ¿eh? Igual lo veo posible, ¿eh? Estamos en el piso. Lo veo posible porque tengo balas. Ya tengo como 20 balas. Sí, algo así, sí, sí. Además, hay segadoras, güey. Solo que no se están ocupando todavía, pues, ¿por qué? Pues sí, por XD. Sí, por literal XD. Es que, a ver, me tengo que poner más vergas para equipármelas, ¿sabes? Es que yo no tengo segadoras ni nada, ¿eh? No, oye, pues, güey. Lo verga, pero empezamos bien, ¿no? No, pero ¿por qué? Esta madre. A ver, está por aquí, está por acá. Uy, mira esto, Observa esto. Oh, vale. Uy, qué bueno. Ay, Dios mío. ¿Eso? ¿Observo eso? ¿Dónde estás? No. No sé, tú dime. Tú dime, mano. ¿Por qué? Ay, Dios santo. Esto lo voy a gozar como no te lo puedes imaginar, Bueno, fun fact, o sea, la vez que probamos el juego para ver si esto era posible, nos quedamos en esta misma parte, así que... Sí, de hecho, sí. Así que... Fue como que estuvimos aquí unos 20 minutos. Sí, correcto. Y dijimos, ¿sabes qué? Mejor, ¿y si lo hacemos después? Básicamente, sí. Pero enos en el después, ojito. Sí. Nice. O sea, digamos que hay que cubrir también la entrada por donde vinimos. Ok, parece que... Bien, ahorita bien. Por ahora bien. Voy a subir aquí, no sé por qué, la verdad. Creo que no debía hacer esto. yo creo que tampoco, pero bueno. Vamos a ver qué pasa ahorita. Pero yo de aquí veo todo, Me siento un vigía. Güey, estoy matando, pero en plan bien cabrón los que están colgando aquí, ¿eh? Ah, esa es muy buena. Esa estrategia es buena. Viene por detrás tuya. ¿Qué? ¡Detrás tuya! ¿Cómo vas a estar detrás mía, hijo de puta? Ya se fue. Mierda. ¡No!
¡Oh, Dios! ¡Mis pantorrillas! ¡Hola, verga! ¡Qué mal aim, eh! ¡Qué mal aim! Y no, de aquí no puedo disparar a los que están debajo de mí. ¡Uy! ¡No, no! ¡Terrible! ¡Nah! Sí, ya me acostumbré a los controles, ya me acostumbré. ¿Sabes qué podemos hacer? Nos vamos a poner en la esquina donde están las escaleras que acabo de, los que acabo de subir. Campear me parece excelente idea. Campear es la mejor estrategia. Sí, sí soy. Sí soy, la neta. Esto por aquí, nada más que... Creo que al inicio lo hicimos muy bien, de matar a todos los que vengan por acá. Sí, esa es buena, ¿eh? A ver. Oh, sí. Pero, no pasa nada. Voy por ti. ¿Por qué no llegan los otros? Pa, Tilín insano. Oh, sí. Tilín insano. A la burger. ¿Qué pasa? No. Apenas iba por ti. No. Estoy literalmente ahí, spameando la V. Segadora. Voy a ocupar ahorita una segadora, ¿eh? Avisados están. Se viene la segadora, güey. Algo verdaderamente bien. La segadora yo creo que nos va a salvar la vida aquí. Pero la segadora no está tan OP en este juego, ¿eh? No, ¿verdad? Está como que muy tranquilita. Tenía muy pocos tiempo. Sí. Hola, burger. A ver, ahí les va una segadora para la familia. Ay, qué buena. Ok, mano. Oh, yeah. Vale, perfecto. Pero perfecto. Muérete. Hermano, a veces no sé, se mueren de un disparo. Oh, Dios mío, no me ganas, ¿eh? Hola, burger. Uy, pero, ¿viste ese? Sí. Opa. Opa, ahí te va otra segadora, ¿eh? Cuidado. Opa. Ay, qué buena. Campear. Sí. Campeo time. Ajá, perfecto. Vale. Cuidado. Opale. Qué bueno. A ver, estamos por aquí. Opa. Nice. ¡Oh, la chica! ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh, Dios! ¿La W? Nah, esto ya estamos en otro nivel, ¿eh? No. Cuidado, la polilla. La polilla. ¡Otra segadora, chingue su madre, América! Sí, porfa, qué buena. Oye, ya no tengo balas, ¿eh? ¡Ay, Dios! Oh, ¡Santa madre de Dios! ¡Una segunda! ¡Muérete! ¡Una más! Bueno, ya no di nada. ¡Uy, balitas! ¡Cuidado! ¡No, bro! ¡No! ¡Dios santo! ¡Madre mía! ¡Algo bien, joder! ¡Algo bien! ¡Ay, Dios! Pero oye, ¿cuántos hay, eh? ¡Son un montón! O sea, esto es ridículo. O sea, sí, literalmente es ridículo. A ver... Ajá, perfecto. Cállense, perfecto. Mira, chécate esto. ¿Qué? Uy, acabo de matar a 5 de un toque. ¿A 5? ¡La purger! Algo verdaderamente bien, joder. Uy, y hay balas. Maravilloso. Vale, creo que ahorita ya estamos un poquito más tranquilos de inicio, ¿eh? Sí, el inicio yo creo que ya lo tenemos más dominado. Un poquito. ¡Oh, la mierda! ¿Viste esa utilización de...? Yo estoy viendo, o sea, cine, güey. Es lo que estoy viendo hoy. Esto es buenísimo. ¿Tú piensas que Resident Evil 6 sí es cine? Sí, podría ser cine, la verdad. ¿Qué haces aquí tú? Sí, tú. Yo te veo así, muy sonriente. Muy tranquilo, ¿no? Pero por la izquierda, ojo, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Y eso? ¿Qué es eso? Uy, no, qué sucio, papá. Qué rico. Así me gusta que sea sucio y poderoso. Sí. El Somber nos desea suerte en la run. Sí, Somber, te mando un beso. Bueno, que sean dos. Chingue suma de la América. ¿Por qué no? Dos. Se merece hoy, dos. Hoy ando de oferta. Se merece dos por la no hit en el R4 original. Nah, estamos locos. Eso está horrible. Oye, mano, aquí entre nos, o sea, tú sabes a lo que me refiero. ¿Lo dijiste en serio, güey? ¿Qué? Lo que dijiste. En.
¿La llamada? Sí, la llamada. ¿Sí? ¿Sí, sí? Ok, bueno, espérate, ahorita me dices. O sea, lo del reto. ¿De qué sí, sí. ¿De qué reto ibas a escoger? ¡Ah! Ya. Claro. Espera, estoy un poquito concentrado, ¿eh? ¡Hija de fe! Oye, mano. Si quieres, adelante, güey. Pero yo eso es jugársela, no, cabrón. Eso es jugármela, bro. Eso es jugársela, cabrón, ¿eh? Pero, no. Estoy picando la UV. Ay, Dios mío. Güey, estoy bien pendejo, no estoy ocupando ni cegadoras. A ver, modo cegadora activado, la burger. Yo también le mando un beso a ese señor, dice Sopper. Oh, sí. Algo rico. Algo verdaderamente rico. Sí, no, bro, ey, puede ser que sí, ¿eh? Si me toca primero que a ti, puede ser que sí lo escoja. Verga, pues bueno, mi pésame. De todas formas lo voy a hacer. Güey, tú eres consciente de lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hombre, está bien. Me parece válido. A ver, esto por aquí. Ok, creo que de mi parte todo. O sea, cuando tenés cegadora, di ¡cegadora, ve! Y yo iré, ¿de acuerdo? Como Pokémon. Sí, exactamente. No, yo estoy bien, por de momento. Vale, perfecto. Yo creo que también. Ah, en modo camper activado, ¿ah? Vale, pendejo. Es güey, son otakus, cuidado. Ayuda, ay, por Dios favor, mío. Cegadora. No lo dijiste bien, Soft, hasta que lo digas cegadora, bien. Cegadora, ve. Ah, no, olvídalo, ya valió, verga, ¿eh? No. ¿Se logró? Sí, ¿se logró? Sí, ahorita la meto, ¿eh? Ahorita la meto. Porfa. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Un putazo! ¡Ay, no, pendejo! No, güey, creí que sí le iban a poder meter un putazo y me iba a dar tiempo. Ya va, libre, ¿eh? Nos vemos. Fuck. Hasta la próxima. Oye, pues no, las pinches cegadoras no me sirven pa' un culo, mijo. Ni para un melee, a la verga. Algo bien, joder. A ver. Tilín insano, está por aquí. Perfecto, siguiente. No, pero... Soy yo este, ¿what? ¿Se están pegando por atrás? Sí, es correcto, están pegando por atrás, así que rico. A la burger. Ah, es que tú tienes una pistola, yo tengo una... ¿Sí? ¿No sabías? ¡Oye, mira! ¡No! ¡Oh, increíble! Sí. Un combo wombo, ¿eh? Un sí. ¡Opa! No. Eso no es... ¡No, las pajas! ¡El oso de las pajas! ¡No! ¡Oh, algo bien! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cuidado. Cuidado, chico, cuidado. Esto por aquí. Y no tengo balas. Ajá. No tengo balas, no tengo nada. Okay, uy, una granada cegadora. Estamos valiendo pito, ¿eh? Sí, definitivamente. Es horrible. El movimiento sí. Es horrible. Sí, ahorita ya se empieza a notar un poquito el XD, ¿no? Sí, ya se empieza a notar. Ya, sí. O sea, a ver, no está mal, pero es que no es que sea muy fluido el o sea, el inter entre movimiento y movimiento no es nada fluido, entonces te quedas pasmado, un rato. Sí, como que tiene mucho lag. Sí, bueno, lag ojalá fuera, en realidad es que el juego está así, pero bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, no viene nadie hoy, pendejos. Hola, burger. Oye, balas ahí. Ok. ¿Y ahora por qué no salen? ¿Están tímidos? Están muy tímidos. Están modo tímidos. Órale, la burla. ¡Oh, pendejo! ¡Oh, no es cierto! Me espanté, güey. Voy. Pero, pa, no. ¡Re hijo de...! Y me llegó otro pendejo. Ay, por la derecha, la burger, güey. Ay, Dios. Está bien. Modo sexo activado, ¿eh? Y eso es lo que pasa cuando pongo modo sexo, Soft, lo siento. La vida es así. Güey, iba muy bien. ¿No sabes cuántos drops de pistola me tocaron? Fueron sí, como tres. Mano. No mames.
O sea, esa era. Creo que esa era. Y... ¿sabes qué se me olvidó? Decirte segadora B. Ah, sí. Error mío. Bueno, también yo las podría sacar, ¿no? Digo, yo creo que... también las podría sacar yo. Un poquito autodidacta. Es que y decir, ¿sabes qué? Podría usarlas, ¿eh? Podría, ¿verdad? Es que también, o sea, está la cuestión de podría usarlas, pero también podría no usarlas. Exacto. Siempre está ahí el... ah, sí. A ver, creo que estamos acá bien. Estamos de este lado bien. Ajá, perfecto. Ok, ok, ok. Ahorita tranquilito y con buena letra. Por ahora bien, por ahora bien. ¿Qué me está disparando? Ajá, perfecto. Ok, nice, nice, nice. Nice, 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 nice. A la burger, muy bien, muy bien, muy bien. Tengo balas. Oh, bueno, estas son balas, eh. Esto se le conoce como balas. Cuidado, eh. No. Oh, qué bueno eso, qué bueno. Ahora sí. Por la derecha. Por detrás, tuya. Esa, Tilín. No, no, bueno, este está volviendo una locura. ¡Segadora, ve! Ah, qué bueno, porque no tenía nada, no tenía nada. Muévete a otra, eh. Y sigo sin nada. Por favor. ¡Opa! ¡No! Ok, aventé una. Ok, perfecto, perfecto. Puedes venir, puedes venir si tienes chance. No, no tengo chance. Ok, entonces. Porque me acaban de tirar. ¡Ya valí, verga! ¡Oh, Dios! ¿Por qué le pones tus peores batallas a tus mejores guerreros? ¡Oh! No sé no, cómo. No, Dios, no, Dios, Dios. Me van a pegar. No. Dios. Me quedé sin balas, güey. Ay, no, güey. Yo también. No mames. Oh, Dios. Está cabrón este reto, güey. ¿Y si cambiamos de reto todavía? Sí, chance, ya, ¿no? Cambiamos de reto, güey. un no healing. Chingue su madre. Que es lo mismo, güey. O sea, realmente no healing es de literalmente. Hecho, yo me estaba haciendo un no healing toda la partida porque no tengo healing. Sí, güey. O sea, para poner más chingón este reto, güey, también es un no healing, güey. ¡Hola, burger! ¿Pero pasó? ¿Y esa explosión? ¿Qué? ¿Y esa explosión? ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, eh! ¡Oh, shit! Oh. No sé qué pasó, la verdad, ahí, pero estuvo muy rico. ¿Verdad? Sí. Ah, ok, eso está bien. Perfecto. ¡Opa, opa, opa! ¡Tilín insano! ¡Tilín insano! Ok, 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 estoy okay, matando, ok. Estoy intentando matar a los que están allá hasta el fondo. Sí, sí, sí. Buena idea. Buena idea, muchacho. Buena idea. Lo que literalmente... ah, no. Creí que lo ibas a tirar de los edificios. Ah, mira. Me dicen que se pueden dar patadas cuando te tumban. No lo intento. ¿Ah, sí? O sea, no lo he intentado y no sé cómo va, pero me serviría bastante, ¿eh? Ok, cegado la B. Ay, qué bueno. Gracias. Ajá, perfecto, perfecto. Cuidado, muchachos, cuidado. ¡La burger! ¡Oh, Dios! ¿Cómo va el reto? Todo bien, mano, muy bien, mano. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. ¿Cuándo besos? Perdón, ¿eh, Soft? Es que me llegó una donación y no me podía mutear. ¡Ay, no! Me lo puedo creer. Este. ¿Tiene chance de venir por mí, Hugo? ¿Soft? Ay, verga. Me espanté. Segadora B, segadora B. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué no se me escuchó? ¿Qué pedo? ¿O Soft está muteado? ¡No! ¡Dios santo! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡No! ¿Ya me escuchas? Ya te escuché por fin. Sí, estaba muteado, qué estúpido. Okay. Pero checkpoint, ¿no? Creo. Ay, güey, espero que sí, mano. Ojalá sí, ojalá sí. Igual y no, creo. Yo creo que no, ¿eh? Si tuviera que adivinar, creo yo diría que no. Me suena que no. ¡No! ¡Dios santo! Era la segunda fase de la batalla, sí, me pusieron por acá. Valiendo verga. ¡Ay, la Dios segunda santo. Fase! ¡No, sí, papi! Wey. ¿Cómo que hay segunda no, fase? No, pero imagínate. Valiendo verga, papá, la concha. ¿A chinga, qué pedo? No mames, explosión está cabroncísima, ¿no? Hey, esta explosión se le queda corta a Nagasaki, ¿no? Están horribles, horriblemente fuertes. No, no mames, valiendo verga, en serio. Neta. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Híjole, mano. No sé, pero sabes que es lo peor, que ni llevamos tanto, ¿eh?
No, 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 o sea, llevamos que 20 minutos de gameplay. Sí, pero se siente en plan como muy heavy. Cámara, cámara, perro. A ver, pero mira, no iba mal con la estrategia de las segadoras, ¿eh? Ahí poquito a poco lo íbamos haciendo. Ajá. Ajá, ok, 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 ok. ¡Ay, güey! ¡Oh, Dios! Algo verdaderamente bien, joder. Ajá. Ajá. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Voy, voy, 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 compañero! ¡Sí! ¡Nice! ¡Nice, nice, nice! Angelín, ¿cómo estás? ¡Esto va para acá! ¡Ah, chinga su madre! ¡Esto por aquí! ¡A tomar por culo! ¡Dios! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Ok, 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 estamos bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Segadora, segadora, 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 segadora! ¡Oh, sí, joder! No mames. Lit, ¿qué chingados fue eso? Ok, seguimos, seguimos in the game, seguimos in the game zone. ¿Tú comandas todo aquí? Sí. Ok, hola, burger. ¡Ay, la burger! ¡Ay, la burger! Oh, oh, una de esas. ¡Chinga su madre, América! ¡Oh, joder, algo bien! ¡Ay, ay, Dios! ¿Me escuchas? Hijo, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. Híjole, mano, munición ya estoy en las últimas, ¿eh? No, munición ya horrible. ¡No! Vinieron por atrás, hijos de puta. Dios santo, güey. Santa madre de Cristo Rey, ¿eh? Oni-chan. Pues bueno, pues no se pudo el reto, ni modo. Pues hasta aquí el directo de hoy, ¿no? Sí, amigos, estuvo muy bien. La verdad es que yo me lo pasé ya increíble, fue. Pero pues ya no se pudo. Divertidísimo, wey. El reto, sí, buena idea, sí, la verdad. Chile. Muy innovador. Sí, más que y nada todo, fue pero... eso, una muy buena idea, la neta. ¿Pero por qué te conviertes en un crotolamo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué? No entiendo yo de verdad a veces este videogame. No lo entiendas, solo gózalo. No hace falta entenderlo, solo amarlo. Mierda. No, ni eso, ¿eh? Ok. Dile Oni-chan a Elber. Me dicen que te diga Oni-chan. Oni-chan, llámete kudasai, Oni-chan. Esto por aquí. Ah, la burger. ¿Qué? ¿Pero por qué? Dios, ¿por qué? Mío, o sea, ni siquiera te dan... ¿Te fijas que no te dan siquiera chance de escapar es o algo así? Es que yo no sé qué decirte, mano. En plan, está heavy este pedo. Está bien heavy la burger. Oye, ¿me escuchas bien, verdad? Sí, sí. Ok, ok, ok. Es que ahorita... Es que literalmente, el sombrero me dice ni levantarse deja. Pero es que es cierto. Es que, güey, verga. Ah, sí, sí. Yago, voy a intentar hacer lo de patear ahorita que esté muriéndome. Para ver cómo va. Hey, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? No sé, pero ahorita lo intentamos, ¿no? Sí, supongo. Sí, pues está bien. Pues. Supongo que es una estrategia viable. Sí, ok, de acuerdo. Ok, perfecto, ahí, perfecto. Ahí igual y gasté demasiadas balas. No, está bien, está bien. Tú solo gózalo. Wonka dijo, gózenlo. Por aquí. Está muerto ya. Chinga su madre América. Ahora sí. Chinga su madre América. No, no, no. Ay, estaba viendo a tu derecha. Yo creo que eso fue... Oh, mira, lo que podríamos hacer es tú revises un lado y yo reviso el otro, ¿no? Sí, yo creo, hay que organizarlo un poquito. Va, 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 va. ¿Qué va. Pasó? ¿Ah? Cuidado, cuidado. Secadora, pea la verga. Ay, gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto lo recargo. Ay, Dios santo. Esto es para mí. Granny dice, saludos, viejo sabroso. Dios mío. Cuidado. No mames, si ya vivo. No sé cómo verga sigo vivo, ¿eh? No, yo no, ni idea. Cuidado, no vayas a explotar eso que es ahí. Nah, lo va a explotar, güey. Por favor, déjame. Es mi destino, güey. ¿Y esa patadita que... ¿Viste? ¿Me mamó a eso mucho, ¿eh? No, ¿verdad? Me mamó muchísimo. ¡No! No, Dios santo. Uy, ¿me van a hacer la corrococada o me la hicieron? No, esa no. Yo reviso la derecha. Y a los mens que vienen en la parte de arriba. Va, yo me quedo en la izquierda. Y tú, ajá, tú sí, no va, sé perfecto. Qué puedas hacer.
Ahí dice, guapo, mil gracias por esa donación. Vamos a darle bien duro. Y se llama Softic, ¿vale? Lo pueden seguir, él también tiene un canal y está riquísimo. A ver, vamos a darle. Oh, sí, oh, yeah. Vale. No, pero ¿por qué? Hola, ¿qué? Burger. Esos men son un problema, ¿eh? Es que sí, también, güey. Y ¿sabes qué? Como que a veces sí salen y a veces no. Es raro, sí. Ay, la madre. Pero... Ay, la madre del bicho. A ver, necesitamos estrategia. A ver, venga, va. Ya la tengo, vamos. Ya. Ya, listo, creada. Listo, ya está. A ver, mira. O sea, lo hemos hecho bien. Solo que hay intentos en los que están medio pocho. Porque se juntan demasiados. Mira, lo que podemos hacer es esto. Tú vigilas el lado derecho, yo el izquierdo, pero también estamos checando continuamente que no vengan desde atrás, ¿sabes? Sí. O sea, por ejemplo, ahorita no vienen. Ahorita estamos bien, ¿eh? Ahorita bien, todo bien. ¿Y ahorita vienen? Todavía no, perfecto. ¿Sabes? Yo creo que nos beneficia mucho el tirarlos antes de que crucen la valla. Sí, es lo que yo estoy haciendo, ¿eh? 100% sí. Real, no faque. Sí, yo también intento hacerlo. Ok. Menos mal que es fácil tirarlos, pero ¿eh? Pero cállate. Sí, o sea, es una bala, pero el punto es darla. Sí. Bueno, a ver, ¿no la estás dando? Es que fallé ahorita. Ah, veo. Bueno, a ver, sí. Una está bien. Una es comprensible. Understandable. Como de la chaviza. Sí. Ok. Ok, estoy valiendo un poquito de pito. Perfecto. Tengo una bala. Perfecto. Solo necesitamos una. Esa. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¿Por qué estoy rodando? Estoy aquí contigo, mi rey. Mira, los vamos a Elver, vale. Sí, Softic, okay. De hecho, mira, aquí me preguntan que si tú eras el que subía videos cómo pasar los jefes. Y si Softic hizo shorts muy buenos para pasarse jefes de forma fácil de Resident Evil 4. Algo verdaderamente god. Soy exactamente ese men. Sí. Uno menos. ¡Atrás de ti! ¡Oh, nice! Otro menos. Nice. ¡Tiempo de una segadora! Sí, por favor. ¡Oh, la mente justo donde tenía que ser, eh! ¡Oh, mano! Gracias. Me salvaste el culito. El sniper nos acaba. Se viene. Si sobrevivimos a esto, se viene, joder. Sí, ya. Están todos juntos, güey. ¡Hola! ¡Opa! ¡Ay, Dios santo! ¡No! ¡Se acabó la B! Gracias. Algo bien, joder. Sí, lo tenemos, puede. Lo tenemos, mijo. Se puede. Lo tenemos, puede. Mijo. ¡Cuidado, otro! ¡No! ¡Oh, Dios! Está bien, estamos bien. Ahorita cegadora, pero en chinguiza. Ay, sí, por favor. No es cierto. Yo no doy crédito, mano. Yo al chile no doy crédito, güey. Valiendo verga. No me dejaron hacer nada. No, te lo prometo, no me dejaron hacer nada. No, pero está bien, ya lo tenemos. O sea, no estuvo tan difícil llegar ahorita. Ya como con cierto orden, no estuvo difícil. Lo hicimos bien. ¿Sabes qué nos ayudó? Las balas de sniper que me dieron. Sí, bueno, también es parte de, ¿no? Sí. Si nos pueden volver a dar balas, estaría increíble. Yo no me quejo. Por favor, Ok. Ok, my man. ¿Qué haces? Ya hay aquí unos disparando a la Burger Boy. No, ahí le salió. Ay. Salió con premio, güey. Salió caldo, güey. No, güey, ¿cómo pasó eso, amigo? Te hace una pregunta, no, pero mejor no te la hago. Por lo menos no en stream. Luego te la digo. Bueno, mejor. Sí. Definitivamente después. ¿A ti una vez te ha salido caldo? Güey, ¿te ha salido caldo en medio del acto? ¡Oh, qué asco! Verga, mano. Sí me ha pasado, güey. Sí da risa. Hola. No, déjame. Literalmente el SIDA, ¿no? ¡Oh! ¡Dios!
¡Buen paso! ¡Uy, lo acabo de tronar! ¡Opa! ¡Uy, qué ridículo! Le troné todo el cuello, ¿eh? ¡Opa! Sí, quiero práctico. ¡Opa! ¡Opa, la de la verga! ¡Cuidado, atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Oh! ¡Uy! Gracias, ¿eh? Ahí te quité varios. Chris estaba oferta, ¿eh? Anda dando putazos a 10 y sin este gratis. Algo bien, joder. ¡Ay, Dios santo! ¿Viste cómo esquivé eso? Sí. ¡Ah, chingada! ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, sí! ¡Dios santo! Ok, tengo que ir a recoger balas, ¿eh? Porque si no, valgo pito. Ahí hay unas. Sí, sí. Porfa. ¿Tú qué sientes? Voy. Ok, bien. Okay. Vamos, bien. Oh. Tenemos vida. Ahorita creo que aguantamos un golpe, sí, ¿no? Sí. Ahorita voy a mandar una segadora, pero ya, ¿eh? A la burger. No, pero, ay, la madre. Pero ¿por qué no se ciegan? Es que ciegan como por muy poquito, güey. Esos se ciegan muy poco. Sí, muy poco. Ah, estamos bien, ¿eh? Me confié un poquito porque, o sea, lo tenía enfrente, pero dije, no, pues ya, segadora. Pero de hecho, creo que me cegué más, sí, yo que... Bueno. Y ese era el pajas dobles, ¿eh? Tenía doble paja. Wow. Enemigo mortal. Guau, el doble pajas. Algo verdaderamente bien, joder. Muchos del chat se ven así, ¿eh? De hecho, en la vida real. Yo me veo así, güey. ¿De qué hablas? No hace falta irse a los del chat. ¿Cómo que el chat? The chat. The chato. El chato. Güey, ¿cómo le llamas a tu comunidad? ¿Tú tienes un nombre para tu comunidad? Sí, son los erizos. ¿Los erizos? Ala, me gusta, güey, la verdad. Sí, porque todo el tiempo andan erizos. ¿Te gustaría sacar un team de fútbol, güey? ¿De la Kings League? Sí, los erizos, güey. Uy, estaría bien. Los erizos FC. Los erizos FC. Ayuda, por favor. Una flashecita estaría rica, ¿eh? Ay, mierda. Bueno, me tardé. Ah, mira. La... Ay, pendejo. A ver, ¿cómo se patea, güey? Ah, mira. Sí, es cierto, güey. Mira. Pero, no, ¿cómo le haces? Con clic izquierdo. Con clic izquierdo. Tiene una cegadora, ¿eh, mano? Ay, qué bien. Ah, ¿o fue una de mano? Ya no sé, la verdad. Sí, fue una de mano. Bueno, supongo que me sirve. ¡Hala, pendejo! ¡Chinga esa madre! Ahí está, muerto. Ya, nice. Vamos por todas. Vamos por todas. Ahí viene otro, ¿eh? Detrás. Pero... Te vino corriendo así como si fuera un Usain Bolt. Ay. Pendejo, me muero. Y se parecen un poco. Dios. A ver. Sí, supongo un poquito, sí. ¿Por qué no? Igual de fuertes, guapos, mamados. Se parecen. ¿Usain Bolt es guapo? La verdad no tengo ni idea. Es que no, ahorita no lo ubico, ¿eh? Hace mucho que no hablo con él. Sí, güey, sí, hace tiempo. Es que ya se puso bien mamón, güey, desde que ganó el mundial, güey. Sí, ya no es el mismo que era antes, güey, al chile. Exacto. Desde que hizo speedrun en la vida real, ya no. Es que se le fue la humildad, güey. Los speedrunners son poco humildes, güey, en la vida real. Sí. Ah, la burger boy. ¿Pero qué me golpea? Es que están balanceando como si. Bueno, es decir, como estuviéramos en Latinoamérica, pero estamos en Latinoamérica, así que quise. No, esto es chino, ¿no? Sí, Xin Shuan Se, Huo Xin Mela. Dios santo. ¡Hola, burger! ¡Rápido! Ahí está. ¡Dios! ¡Soy yo de nuevo! ¡No! ¡Voy a volar, ruega! ¡Oh, Dios! ¡Uy, viste eso! ¿Viste cómo esquivamos? Sí, flashecita, tremendo. Flashecita, porfa. Voy. Eso por aquí. ¡Pim, pam! A la burger. Me meto para darle un putazo a la verga, güey. Pendejo, era mi turno de dar putazo, güey. Es que te hizo counter. Me hizo el full counter, güey. Pasado sí, de lanza, güey. No se vale que eso es así, amigo. Yo no autoricé eso. Pues mira, güey, como vamos, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a estar un rato, no? Yo creo que capítulo 1 y a lo mejor, ¿no? O sea, en plan. Ajá, capítulo 1 y si es. Y sí. Sí, es que está heavy, ¿eh? A ver. La pregunta aquí es, ¿sería más fácil si nos pudiésemos mover normal? Yo creo que exacto, sí, exacto, es lo que ¿no? iba a preguntar. Sí, yo creo que sí, 100%. O sea, esquivaríamos muchas balas. O sea, podríamos por lo menos ir a buscar a nuestros enemigos más rápido. Hola. Ay, valiendo verga, güey. ¿Pero por qué? No preguntes, solo gózalo, güey. A ver, ya llegamos a la parte donde llegan los refuerzos. Supongo que es un avance, ¿no? Sí, eso ya es avance, ¿eh? Y estamos cerca de pasar eso. Sí.
Así que don't worry, be happy. Vamos a pasarlo ya ahora mismo. Ajá, perfecto. Bien, 5 menos. Vale, vale, vale. No hay monos en la costa. ¿Por qué se dice no hay monos en la costa? Creo que es por algo. Tengo entendido que es por algo de una guerra o algo así. Que los que estaban peleando no sé quién contra los monos. Ah, ok, ok. Y pues básicamente los moros son así una milicia. Güey, imagínate ser moro y estar en la costa, o sea, en plan what the fuck. En plan what the fuck, sí estoy. Sí, sí estoy, sí estoy. Sí hay moros en la costa, güey, o sea, fuck. Sí, exacto, sí hay moros en la costa. Güey, el brazo de las pajas es increíble. Mierda. Sabía que lo tenía por detrás. No, pero para allá no. Ay, no, por favor, ya basta, Peter. Ay, Dios santos. Dios, qué rico. ¿Cuántos cap tenían planeado avanzar hoy? ¿Cuántos cap había? 5, ¿no? Son 5 en total en la campaña. Creo, pero son 5 largos. O sea, ajá, en plan como hora y media cada uno. De forma normal, también te digo. Sí, claro, en un gameplay normal. Esto entonces, por pues, aquí. Yo creo que avanzamos uno, ¿no? Sí, algo así. Algo así, joder. Ajá, perfecto. ¿Por qué a un objetivo se le dice blanco si es negro? ¿Cómo? Bueno, ¿y ese? ¿Por qué no está baneado? No. ¿Ban o VIP? Uno de los dos. Híjole, no le puedo poner VIP. No, yo creo que es VIP. Merece VIP. ¿Un VIPi? ¿Un VIPiripi? No sé, ¿qué opinan chat? ¿Qué opinan chat? ¿Un ¿Ban VIPiripi? O VIP? Algo verdaderamente bien. Ok, ok. ¿Qué haces? Ajá, ajá. Ajá. Oh. Cuidado, cuidado. Bueno, ¿qué hace ese? ¿Qué hace? No sé, pero me sirve. ¡Opa! ¡Opa! Voy, 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 voy. Voy, amigo mío. Es que es horrible. Es horrible decidir a quién dispararle cuando tienes 3 balas. Es que, bueno, la vida es muy dura. Pero no sí, tan dura porque aquí viene una sacadora. Bueno, ¿o no? ¿O no? Pero más dura es la verdura. Sí, más dura estoy yo, baby. Ojo. Ay, qué rico, una verdura. Una verdura muy dura. ¿Cuál es la verdura más dura? Yo creo que... la papa. La papa, pero sí, la papa ¿no? No es un tubérculo. No, empecemos. ¿Quién conoces tú que llame tubérculo? No, nadie, nadie. ¿Verdad? Nadie, absolutamente nadie. El que lo haga, baneado. Sí, quien lo haga, baneado. De es como vida. El güey que le dice emparedado al sándwich. Ay, qué horrible, niño Discovery Kid. Sí, sí, sí. ¿Ves lo que habíamos hablado? ¿No? No me acuerdo. No me acuerdo en qué momento. Sí, creo que sí. La hora de la siesta. Mimir time. No, la hora de la siesta, dilo bien, por favor. Yo le digo mimir time. Sí, al mimir time, algo bien, joder. Mimir time se escucha como más lindo, ¿no? Es como mimir. ¡Cuidado! Segadora, ¿no? Es tiempo. Apareció de la nada. Mi chat lo vio. Literalmente spawnió enfrente de mí. Qué juego tan mal hecho. Güey, no digas eso, güey. No digas eso de mi juego favorito, porfa, amigo. Ay, ay, perdón, perdón. Por favor, no digas eso, bro. No se vale que seas así, amigo. Discúlpame. ¿Putazo? ¿Putazo? No, putazo me dieron a mí. Sí. Voy, 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 voy. ¡Dale, pendejo! ¡Despierte! ¡Ey, cabrón! ¡Mala, mala meta! ¿Pero cómo? Es que el güey estaba ya cargando el golpe para putearte nada más despertar, ¿eh? Eso es de guarrito. Güey, es como los que le dice soda al refresco, güey. Que ya habíamos tenido una conversación aquí en mi chat con eso. Pero yo creo que soda se le dice mucho en las ciudades fronterizas. ¿Tú le dices soda? Yo le suelo decir soda, me sí. Me cago en todo, Dios. No me digas eso. Bueno, agua burbujeante. Yo... ¿Qué te parece? Agua burbujeante, un agua suena burbujeante. Suena como algo de Bob Esponja. ¿Verdad? Cuidado, cuidado. Ah, sí, chingada. Acá en el norte, en el... Hola, o sea, bueno, no en el norte. Ah, bueno, estás aquí, gracias. Hola, en el norte buenas tardes. Se le suele decir soda. Al menos en frontera. O sea, tú no le dices... No, pero ¿por qué? ¿Por qué? No sé, ¿tú no le dices refresco? No, es que se me... No sé, no, no sé, como que se me llena mucho la boca. No sé, está raro. No estoy acostumbrado a bebida carbonatada.
con sabor artificial. Con sabor artificial y saborizantes. Sí, algo verdaderamente viejo. Y conservadores. Sí, muchos conservadores, ¿eh? Demasiados. Bastantes conservadores. De hecho, es más conservador que refresco. Puede ser. Pero qué buen nombre el refresco, ¿no? Pues lo tiene todo, güey. Porque es que literalmente... Sí, pero ¿sabes qué es lo peor? Que realmente no te refresca mucho. O sea, te queda como la boca mal. Es que es azúcar, cuidado. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu refresco favorito, güey? Aquí entre nos. Que no lo sepa nadie. Me gusta mucho... no sé decirte, hay muchos muy buenos. O sea, tú eres un fan de los refrescos. Se viene bueno, tier list de refrescos. Tú eres una tier list de sodas. De soda, sí, es que también suena raro decirlo, ¿no? Es que no sé, como que no me refiero a ellos. Como que, o sea, les digo por su nombre, ¿sabes? O sea, si quiero una coca. Y ya está. Ajá, exacto. No te complicas la vida con tonterías. Sí, exacto. Me parece excelente. O sea, a la Sprite le digo Sprite, por ejemplo, también. Ajá, ok. Me parece lógico y admirable incluso, ¿eh? Sí, y al no tener balas le digo ayuda. Ya, claro. Yo también suelo decir lo mismo, sinceramente. Ajá. Oye, vamos muy bien ahorita, ¿eh? No es por nada. Por favor, no la mujes. Sí, yo soy soy maestro en hacer eso, ¿eh? Yo también. Yo siempre digo, vamos muy bien y a la siguiente vale verga. Sí, literalmente. Oh, chat, yo creo que esta puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y tú has de estar un poquito tilteado por eso, ¿no? Especialmente en tu situación. Voy. No, pendejos, no me lo ganen, ¿eh? ¡Es mío, amigos! ¡Oh, sí, oh, sí, qué sí! Bueno, qué bueno. Oh, pero patada. Pero las pataditas, ¿qué? ¿Eh? ¡Uy, qué rico! Inmediatamente... ¡Segadora! Uy. Sal de aquí. ¿Qué está pasando? Pero si está muerto ya. O sea, ¿qué está pasando? ¿No viste que estaba muerto? ¿Por qué? Estaba muerto, ¿no? Yo lo vi. Ay, Dios mío. Ya estaba fallecido. ¿Cómo me pegó? Me pegó desde el más allá. Sí. Puede ser. Sí. De momento, ¿eh? Seratul, porte bien la concha de tu madre. Último aviso. Gracias. Ya, perdón, ¿eh? Está bien. ¿Qué hace? ¿Por qué te duele, amigo? ¿Estás bien? Oh, sí. ¡Oh, Dios mío! Así me pasó una vez, güey. ¿En la vida real? Sí. No, pero... No sé cómo sigo vivo, ¿eh? ¿Por qué no te dio? No sé, pero sigo vivo. ¿Por qué no te dio? Yo sigo vivo. Porque no te da. Y porque a mí sí me da en cuando está muerto. Es que yo... No mames, ese es del colmo, ¿eh? Es el colmo, mano. ¿En qué momento se nos ocurrió hacer esto? Ese es el colmo. No sé, pero verga, sí. Sí la estoy sintiendo, ¿eh? Ahora sí lo estoy sintiendo, güey. Ay, Dios santo, güey. Literalmente en el stream es Sísifo. Nah, esta es, güey, lo puedo sentir, lo puedo oler. ¿Lo estás sintiendo ahora, Don Cangrejo? Oh, sí. Pequeña, no digas eso, eres perfecta. Ajá, ok. Vale, vamos bien, chavales. Esto por aquí, perfecto. Vale. Ok, no me han hecho daño, ni un hit. No, te juro que esta es, güey, te lo juro, te lo firmo ahora mismo. ¿Pero qué hace? Deja de moverte así, raro. No puedo evitarlo, güey, es como me muevo. Así bien sabroso. Esto por aquí. Nice. Nice. ¿Qué va a hacer? Hizo lo mismo que nosotros, ¿eh? Sí, sí. Nos está copiando. Sí, no se vale, ¿eh? Solo aquí manometas nosotros. Algo verdaderamente bien. Ajá, perfecto, pero... ¡Oh, no! Ahí la burger. Ah, corre. ¿Te das cuenta que me matan? Nada más, manometa, ¿eh? Manometa. ¡A la chingada! Voy a aventar otra granada de mano, ¿eh? Cuidado. Sí. Uy, qué buena esa. ¡Oh, Dios! Ok, sigo vivo. ¡Nice! Nice. Ok. Ay, qué bueno, alcancé a tirar esos dos, Dios santo. Yo no tengo un problemita. Ok, estamos bien, ¿eh? Ok, no estamos bien. Dios. Rápido.
Oh, madre mía, coño. Ok, no te voy a mentir, estoy jodido, ¿eh? Dios. ¿Pero por qué? Dios mío. Porque así lo quiso la trama, güey. Es mi evento canon. Sí, 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 algo bien. Un momento, ¿eh? Amigos, si quieren participar en el sorteo de por el Resident Evil 4 Remake, eso se ve en los videos que voy a estar posteando. Siempre tienen que, bueno, si están suscritos ya no hay problema, dejar su like y comentar, ¿vale? Si lo hacen en todos los videos que ponga hasta que sea el evento, tienen más posibilidades de ganar el remake. Eso es todo, gracias, les mando besos. Ya, perdón, ¿eh? Ay, no, pendejo, por estarme pendejeando ya se me colaron estos güeyes. Oh, mierda. Valiendo perga, güey. ¿Tú baja? ¿Me escuchas, verdad? Sí, sí, sí. ¡Ay! Cagadón. No mames, güey. Ya valí verga. ¡No! ¿Qué? ¡Ah, no! No se vale, amigo, no se vale. Me hice juguito, que es que hagamos un try de manera convencional, a ver qué tal nos va. Nah, ¿para qué, no? Sí, okay, no, si no, lo pasamos, no, pues ya valió verga, ya no podemos regresar. Sí, creo que si marcamos el checkpoint ya fue. Sí, sí, sí. Además es para más placer. O sea, supongo que es para ver si realmente es un reto esto en sí o si es como... Da igual, ¿no? Sí, para saber qué tan difícil es realmente. Pero pues, no sé. Es que yo digo que sí, porque en plan, o sea, no podemos llegar pronto por la otra persona. No podemos posicionarnos bien. No podemos escondernos en otras partes. O sea, nos tenemos que quedar casi todo el tiempo acá. Yo sí creo que es lo que hace un reto. Prácticamente somos una torreta humana. Sí, 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 ándale. O sea, bueno, una torreta que se mueve y se mueve rico, pero sí. Y se mueve rico, pero sin balas. Sí, exactamente, sin balas. Bueno, o sea, claro, por ejemplo, si nos pudiéramos mover normal, podríamos hacer ataques a melee más seguido. Exacto. Entonces, ahí también. Sí, yo creo que sí. Sí, es un desafío, ¿eh? No es que sea nada más mamada de ya. Tan fácil no es, la verdad. Nada, depende, Juan Calvo. A llegar la chingada de su madre. Atrás de ti. Ay, voy a hacer ese. Nice, nice. Onegai shimasu. Ajá, ajá. Me estoy quedando sin balas ya. Ya, bueno. Es el pan de cada día, también te digo. Sí, no, es normal. Pero mira, creo que hay balitas aquí a la izquierda, cuidado. Yo tengo. Acabo de agarrar 10. Nice. Ahí está, aquí. Atrás de ti. Atrás. Ay, ya lo viste. Ah, vale. Ok. ¿Se calmaron un chingo o soy yo? No sé qué hicimos, pero, what the fuck, ¿eh? Esto no tiene la típica dificultad esa... ¿Adaptable? Supongo que se llama, no sé. Adam Sandler. Adam Sandler, ¿o cómo es? Adam Sandler. Amigo, estoy jugando con Softik, creador de contenido muy bueno de Resident. Y otras cosas. Así es. Y de otras cosas a veces. A veces, sí. No tiene tantas vistas, pero ahí le hago la luchita. Eso, Tilly. Cuidado, ¿eh? Que te llegan un poquito por detrás. Mira, yo te cubro allá y tú cubres por acá. Sí. Cambiamos posiciones. ¿O cómo? Sí, ya no entendí. O sea, yo te cubro donde estás tú y tú me cubres donde estoy yo, supongo. No sé. Ay, le acabo de meter el crítico de su vida al bajas. Qué rico estuvo ese, ¿eh? La verdad. ¿Viste? Mano, o sea, me excité un poco. Me sí, podría ir a hacer una paja. Haciendo honor al nombre del men. Oh, sí. Al fin. Güey, lo logramos, ¿eh? Al fin, güey, al fin, no puede ser. Ay, verga, qué rico. Ay, Dios. A llegar a su puta madre, órale. No mames. ¿Cuánto fue? ¿40 minutos? Fácil. Media hora, ¿40 mínimo. ¿Minutitos? Sí, algo así, algo bien, ¿eh? Ah, tremendo. Gigi la primera. Ah, fue la primera. Ah, es cierto, fue la primera, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Sí, fue la primera. Cierto, fue la primera, amigos. Es que somos muy buenos, coño. Y sin querer. No puedo. Sí. Ahí está, vale, perfecto. Y sin querer, así, tal cual. Esto por aquí. ¡Llega esa madre! Llegaron los de Coppel. ¡No! ¡Ay, pendejo! Cuidado. No veo. Yo tampoco, ¿eh? A putazo limpio. Dios santo, ya vamos a empezar. Sí, empezamos bien. Salimos de una sección de mierda para entrar en otra. Y lo bueno que tenemos compañeros, ¿te fijas? Ay, sí. Dios los bendiga. Pero ellos no están haciendo bien las cosas, ¿eh? Ellos no están yendo... Bueno,
Está bien, no pasa nada. No son creadores de contenido. No, no, cierto, no se los cierto, van a reprochar en los comentarios. Es cierto, güey. Esto por aquí, esto por acá. ¡Otro más! Uy, qué horrible. ¿Qué he hecho? La acabo de meter. Oh, oh. Oh, oh. Este, mira cómo quedó este, güey. Chupija, ay, ¿no? Ya no viste. Se quedó malabarando sin cabeza por un muy buen rato, ¿eh? Ey, ¿sabes qué podíamos hacer? A ver, decime. Dejar que, o sea, cuando tengamos sección donde tenemos compañeros, igual y... Dejar que ellos hagan todo el trabajo. Lo máximo, ajá, dejar campearla lo máximo que se pueda y que ellos lo hagan ellos. A mí me parece bien al chile. En todo caso, podemos dar putazos, ¿no? Mira, mira, mira. Vamos a hacerle un gangbang. ¡Opa! Uy, qué rico. ¡Opa! No, ¿eh? No, 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 no me salió el gangbang. Creo que no funcionó mucho la idea. Dificultad misericordiosa. No sé si fue eso, la verdad. No sé si existe siquiera en este juego. ¿Misericordiosa? ¿Qué es eso? No, no sé. Bueno, que yo sepa, ¿no? Que... No, ¿verdad? Eso no. No, a mí no me suena, ¿eh? No, yo no creo que exista, la verdad. Creo que están inventando ahí cosas. O a lo mejor es un mod, pero no creo. Según yo, Resident Evil 6 no tuvo mods, ¿o sí? Bueno, no tengo ni puta idea. No, ni idea. Ahí sí no sé. Supongo que sí, ¿no? Mods a la vez. Bueno, es que la gente quiere más a su papá que a este juego, ¿eh? También. Bueno, no te creas, ¿eh? O sea, hay mucha gente que me lo ha pedido. ¿Ah, sí? Sí, 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 o sea, sí. Raro, ¿eh? Uy, se murió a espaldas. O sea, yo creo que Resident Evil 6, conforme pasa el tiempo, es como un mal vino, pero que se hace popular por alguna razón. Sí. Que igual no mejora por con el tiempo, pero... No, pero... Sí, no, o sea, sí, la gente como que dice, no está tan mal ahora que lo sí. Deleito un poco más. A ver, ¿sabes qué? Pues ahorita es que... hay que buscar bien si no hay cajas y esas más, ¿eh? Porque... Sí, es lo que estoy buscando urgentemente. Yo. Ok, parece que no. Perfecto. Creo que no. Y lo que pasa es que igual como quiera, no sé dónde está la salida. Vale, 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 vale. Para acá. Literalmente el juego te dice por dónde ir. Bueno, sí. Güey, ¿te creías y cuando, o sea, en plan, yo cuando tenía como, no sé, 12 años, 13 años, cuando se estrenó el juego, vaya. Ajá. Me quedé atorado en esta parte, mano. No sabía cómo irme. Pero en plan una media hora sin problemas. Es que es muy laberíntico esa zona. Voy a ir para arriba, a ver si hay algunas... algo. Ah, no se puede, olvídalo. Igual creo que... No me acuerdo si es para arriba que vamos a subir o vamos a ir para abajo. Pero sí, creo que sí vamos a ir por todas las plantas, creo. A ver. ¡Chingue su madre, América! Para una planta, ¡policía! Para una ¡valiendo planta verga! Curativa. Ah, no hay nadie, no hay nadie. ¡Uy! ¡Una cajita! ¡Feliz! ¡Ay, sí, verga! Sí, sí. Sí, no sí, puedo. Sí, sí, sí. Estoy chiquito. Mierda. Ahí está. ¡Uy! Munición, algo bien. Güey, creo ¿cuántas que balas tienes ahorita? Hoy tengo 32 y un cargador más. Dan 60, pon tú. Tengo gente aquí ya, Lo que pasa es que estoy haciendo la guarra. Sí, te veo, Modo guarra desactivado. O sea, literalmente solo estoy esquivando y dejando que la gente, que mis compañeros me maten. Entre ellos yo, ¿verdad? Entre ellos tú, sí, exacto. Entre ellos yo, algo bien. Bueno, no sé por qué estoy peleándome si tengo cuchillo, ¿eh? Ah, tienes cuchillo y tienes compañeros que nice. Pueden hacer el trabajo por ti. Es como en la escuela. Softic, por favor. No, a mí, tú a mí no me das la impresión de que fueras de ese tipo de persona. A mí me da la impresión de que tú eras de los que hacía que el equipo trabajara. No, bueno, no era de esos, pero sí era de los que... Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, no. Yo tengo tripofobia, ¿eh? O como se llame eso del temor a las arañas. Fimosis. Sí, yo tengo fimosis, güey. No, no, a mí las arañas me dan mucho miedo. Fimosis 100%. Ah, ¿de verdad te dan miedo las arañas? O sea, de chiquito sí. Ay, no mames. No es cierto. Valiendo verga. De chico sí, pero después como que ya no me importa tanto. Pero a ver, si me veo una pinche araña que salta, güey, verga, pues me voy corriendo a la mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Una araña que salta para mí es como de, oh, Dios mío, no, por favor. Aléjate. Yo me voy a quedar campeando, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Podría ser, o sea, en plan... Olvídalo. Bueno, pues... No sé qué me pide. A ver, a lo mejor no está tan óptimo quedarse campeando porque te pueden venir por nosotros, ¿no? Creo que se puede. O sea, mira, podemos irnos los dos juntos y nos los chingamos a PvP. PvP cuerpo a cuerpo, oh my god, XD. Ay, Dios mío. ¿O no? ¿O no? Rápido, ahí está. Ay, Dios mío, qué rico. Ah, dice un juguito que tiene necrofilia.
Ah, también tengo necrofilia, sí. Lo que tienes es necrofilia. Sí, cuando te dan miedo las arañas saltadoras, ¿no? Ay, verga. Y puede que zoofilia también, pero esa ¿Sofilia? Sí ya no. ¿Sofilia? No, yo creo que esa ya está muy hardcore, ¿no? ¿Esa qué es? Puede ser. ¿Pero qué es zoofilia? Zoofilia es amor a los zoológicos. Ah, entonces soy zoofílico, sí, 100%. Sí, ¿no? Sí, yo también. A mí me encantan los zoológicos. Sí, a mí me gustan mucho también. Sí, aunque huelen un poco a mierda, pero bueno, es parte de la experiencia, ¿no? Sí, no, yo me aguanto, no pasa nada. Sí. Pero es cosa de ese óleo. Ya, sí. Está para aquí. Me encanta conocer palabras nuevas, amigo. Soy muy fan. Ay, cabrón. Está por aquí. ¿Pero quién, güey? O sea, en plan, ¿quién? Wey, es que te dan a través de la pared, no entiendo por qué. No, es bueno, a ver si hay uno aquí, ¿verdad? También si tengo uno aquí a mis espaldas, pues sí está cabrón. Creo que si tienes uno en la espalda que te está macheteando, sí. Igual y te hace daño. Sí, maybe sí, puede ser. Pero no estoy seguro, ¿eh? ¡Patada! No, depende ya. ¡Patada! Ay, ¿qué es? ¿Qué acabo de hacer? Ay, ¡oh, no! Es que, ¿sabes qué, mano? Yo también me estoy... O sea, ya no tengo balas, casi nada. Uy, no, entonces te dejo rapiñar balas. Es que, es lo que te iba a decir. O sea, creo que... Puede ser que... ¿Qué? Que las balas que estén... O sea, que dropeen los enemigos sean compartidas entre los dos. Creo que sí, ¿no? ¿Tú crees? No, yo creo que no. Maybe. A ver, o sea, hagamos ahorita el intento de que alguien agarre las balas de que están ahí, que ya lo esté viendo y a ver si sí. Es que, si no, no me explico, güey, porque a mí no me salen balas de las tuyas de Franco. Entonces, a mí me da a entender que, en mi caso, me spawnea balas de Ametra y a ti de Franco. Son diferentes, ¿sabes? Quiero pensar que sí. Ahorita que encuentres una cosa para agarrar balas, avísame y comprobamos. Claro, igual al final de la pelea esa. Ajá, ¿no? Sí. Ey, ¿sabes qué podemos hacer? Aquí yo estoy en un lugar perfecto. Literalmente me llegan solo por un lado y tengo a los dos soldados que me están ayudando. Ok. Vale, ahorita voy contigo, ¿eh? Sí, no, ven para acá. Ahorita voy contigo, papá. Igual, y creo que estos señores son inmortales, ¿no? ¿Los soldados? Yo creo que sí, ¿no? Yo diría que sí. Me sorprendería mucho que no lo fueran. Mira, aquí hay balas, por ejemplo, mano. Uy, ahorita voy. Es que no me quiero mover, la verdad, porque están haciendo un muy buen trabajo. De hecho, deberían aumentarles la paga. No, ¿qué, güey? Deberían de quitárselas, güey. Para sí, ¿no? Más a nosotros, digo yo, ¿no? Claro, es lo justo. ¿Dónde hay balas? Hombre, claro. Mira, ahí. Mierda. A la burger. Ahí. Sí, ahí, justo ahí donde estás. Perfecto. Ahí donde te acaban de dar. Sí, básicamente sí. Mira, ahí, ¿las ves? ¿Izquierda? Sí, me dan. Son balas de 9 milímetros. ¿Y las tuyas son? ¿Las agarraste? No. ¿Quieres que las agarre? Ah, no, sí, las quería. ¿Las puedes agarrar? Las agarré, me dieron 10. Ok, perfecto, entonces se comparten. Yo puedo agarrar también unas. ¿También balas? O sea, yo puedo agarrar unas y tú agarraste otras. O sea, son balas para cada quien. No es que uno agarre y el otro se quede sin balas. Entiendo. O sea, es el mismo drop para los dos. Sí. Creo que es bueno saber eso, ¿no? Imagínate. Está muy bien. Yo también estaba en plan, si te dejo balas. Y pues no agarré esas balas porque me dejo. Muy bien. Qué estúpido. Son drops compartidos, qué bien. Sí, no mames. Algo bueno tenía que tener este puto juego, ¿no? Me van a matar. No. Me van a matar. Ey, no digas eso, pequeña. Eres perfecta. Me van a matar. Por acá hay balitas, para que regrese a mi zona de confort. Esto por y aquí. Y es que para mí, a veces para mí son balas y a veces para, o sea, me salen puntos en lugar de... Ah, sí, a mí también. Pero, o sea, yo creo que si me salen a mí puntos, para ti también son puntos. Si para mí son balas de Metra, para ti son balas de Franco, ¿sabes? Ah, puede ser eso. Así que en pocas palabras, no importa quién agarre las balas, que son compartidas para todos. Hola, Burger. Hola, muy buenas. No. Estoy bien. O sea, bueno, más o menos. Realmente no estoy tan bien. Ah, fuiste tú, creí que me habían matado a mí. No. Uy, lo bueno que estaban aquí estos men, ¿no? Sí. Ah, nice. Ah, dice que para revivir el compañero le da un golpe de échale ganas. Sí. Espera, es que literal es eso. Es así como te enseñaron en la academia. Ajá, les inyectan algo, algo así. Oye, aquí hay balas, ¿eh? Acá, de este lado. ¿A dónde estoy yo? Ay, Dios mío. ¡Opa! Aquí en el piso. Ok, ahorita voy. Estoy esperando, campeando un pendejo. Ok, parece que no viene el pendejo. Ahí está. Oye, no, ya lo maté, neta, lo maté. O sea, neta... O sea, esto es un no healing. En serio, no, es un no healing. Nos estamos haciendo no healing. Sí. De hecho, el. O sea, a ver, chat. El reto al principio
La idea era hacernos el no-heal, no curarnos. Efectivamente. Mira, mano, aquí hay más cosas, ¿eh? Hay una bodeguita con cosas. Literalmente, todo este tiempo no me he curado ni una vez. O sea, podemos poner en el título dos retos en uno. ¿Dónde hay balas? Yo creo que sí, yo digo que sí. Bueno, es que no, ya vale porque sí nos curamos, güey. Nah, sí, te curaste tú. Tienes razón. Tú también. Claro, porque yo también. ¿Yo? Te... ¿Yo cuándo? Yo también te di. Ah, es verdad, tú me curaste. Y te curé. Había una bodeguita por ahí, pero bueno, creo que vale, verga, la chile. Da igual. Si son puntos, no importa. Bueno, si eran balas, pero... No, esas sí son importantes. ¿Sí quieres ir? A ver, déjame ver si... Sí, me acuerdo. ¿Ves que era una bodega en plan como entre las tiendas? Somos predicadores de las fuerzas abismales del cosmos. Aquí. Y entre su negruna encontramos a aquellos que nos fueron apáticos por reones. Y desesperadamente clamamos por el don de... ¿Qué estás diciendo, Anti? No sé, que creo que es alguien que viene de tu chat. Dios mío. Me clavó tremendo copy. Ah, aquí está. Uy, qué bien. Balas de sniper. Sí, sí, qué sí. Qué ricas que son, ¿eh? Sí, sí, sí. Espera, le voy a bajar un poquito más la sensibilidad porque la sigo teniendo súper... Dale, papi. Eso, así se hace esto, coño. A ver, esto por aquí, esto por acá. Era pa' abajo, papu. Ahí está. ¿Sabes en dónde está, en qué juego está la sensibilidad horrible? Que aunque lo pongas en el 0, la sensibilidad se te va para la mierda. A ver, adelante. En el 5. Lo intenté jugar la otra vez con un compa. Sí. Y aunque tenía la sensibilidad en el número 1 o algo así, estaba altísima. No sé bien cómo configuran eso en PC. No lo sé. O sea, no recuerdo que haya sido tan cabrón, pero tal vez porque yo lo configuré con los DPIs y no tanto por la sensibilidad. No estoy seguro. Ah, puede ser. Eso sí, pudo ser. Vamos muy tranqui, porque yo estoy literalmente a un hit. Sí, literalmente yo también. Tengo cegadoras, ¿eh? Voy a ir con cegadora en mano y con mi pitch en la otra. Bueno. ¡Chingue su madre, América! Eso. Sí. Hola. Cuidado. Gangbang. No. Vamos a matarlo con pataditas de estas. Ah, le pendejo. ¿Verdad? Vamos. Sí, se murió. Nice. Es ahí que las pataditas están cabronas, ¿eh? Las pataditas son meta, yo creo. Ah, cuidado con las cucarachas, tienes razón. Sí. Mira, yo vete cegador ahorita, ¿vale? O mejor me meto una granada de mano. Aquí hay balas. ¡Opa! Y cosas. Qué bien. Algo bien. Una granada de mano es mejor, yo creo. Sí, a ver. ¿Tú la abres y yo la tiro? Sí, ¿no? A ver, espera. Pero, verga, qué pinche verazote el de Chris. Nada más abrir, hazte para atrás, ¿va? Rápido. Pero qué coño. Ay, ¿por qué? ¿Cómo te mató? ¿Estabas al lado de la pared? Pues, no, vamos a regresar hasta... No, sí, vamos a tener sé, que atravesar todo wey, el Liverpool ya otra sé, vez. Sí, mamón, ya sé, güey. Ay, Dios. Ay, Dios mío, tío. ¿Pero qué es esto, coño? Ah, mira, el sombrero me dice que el 5, la sensibilidad con el mouse se basa en la que pones en el control. ¿Qué? Es medio raro, pero si pones el control que sea lento, con el mouse igual se pone. Ah. Bueno, es que es un juego. No creo que entendí. Hay que tener en cuenta que es un juego que está hecho para. Ah, para, claro, mouse, sí, para sí, control. Sí. Ok. Ya entiendo. Pero ¿por qué? Voy. No se vale, estaban campeando. Ni modo, güey. El COD te enseña que no importa eso, tienes que ser el mejor siempre. Nada, da igual. Hay que ser como Willy Rex. Sí. Campear táctico. Güey, ¿tú quién serías? ¿Willy Rex o Vegeta? Ah, yo sería más Willy. ¿Tú serías más Willy? Yo creo que sí. ¿Con los NFTs y todo eso? Y no sé. ya, por ahí no paso, yo creo. Cuidado, ¿eh? Ten cuidado, papi. Mucho cuidadito, Wazowski. Mierda. No tengo balas. Pendejo. ¡Oh, la verga! No es por nada, pero no estoy tan mal en puntería ahorita, ¿eh? Bueno. Pues ya vale verga, güey. Me metieron un calatazo con la TMP esa y me mataron. Ya. Es que, güey, ¿te imaginas un putazo de una TMP? Verga, eso te rompe la nariz mínimo. Pues que ¿cuánto va a pesar eso? No creo que tanto, pero es metal. Es metal. Las armas están hechas de metal. Sí, ¿no? O sea, bueno... No sé.
Sí, o sea, hay algunas que sí, o con alguna aleación de metal, sí. Ah, claro, hay, claro, tiene zonas que son de metal. O sea, no son fierro, o sea, no es hierro, vaya, pero sí es en plan. Alguna madre de aluminio, seguramente, o algo así. Sí, ándale. Pero creo que también sí había armas que estaban hechas de plástico. Sí, 100%. Igual y las personales, eso, ¿no? Tipo 9 milímetros. Ya, pero no creo que las de estos güeyes estén hechas de plástico, ¿eh? Es verdad. Lo dudo bastante. Aquí, perfecto. ¿Sabes que yo he agarrado? Yo no soy estadounidense y he agarrado un arma. ¿Sí? Sí, en la vida real. ¿Y qué tal? De hecho, me la prestó un policía. ¿En serio? Sí, no es broma. A ver, ¿puedes contar un poquito de la historia? Ahorita, espérate, estamos un poquito en... Y así es como terminé en prisión. Es que, de hecho, pues yo estaba en la patrulla, yo con el policía. Soft. Y le dije, literalmente le dije, oye, ¿puedo...? Mierda. Bueno, no le dije eso. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, don't worry. Uy, vaya, como quiera. Le prestó un policía con tenis. No, con tenis no. Era un policía de verdad. Ah, ¿te levantaste solo? Sí. Me logré levantar yo solito. Uy. ¿Se acabó? Ya es niño grande, ¿no? Ahí estoy, un niño grande, Hugo. Soy un niño que la tiene grande, güey. Más que nada. Oh. Bueno, eso. ¿Cara de niño? Verga de señor. Claro que sí. Algo bien, joder. A ver, estoy jodido en todos los niveles anglosajones de la palabra, ¿eh? Voy literalmente con un cuchillo y ganas de vivir. Güey, mira, me voy a aventar. No tanto, ¿eh? Me voy a aventar y les voy a cuchillar, ¿vale? Me voy a morir seguramente, pero todo va a ir bien, ¿de acuerdo? ¿Estás listo? Sí. Allá voy, güey. Tú puedes. ¡Al petago! Pero muérete. Ahí está, Dios santo. Retirada táctica. Una retirada a tiempo es una victoria también. Uy. Estamos bien. Algo bien, joder. Ah, mira, me dicen un buen tip, ¿eh? Me dicen, configura la mira de láser para hacer que justo donde apuntes es donde dispara el arma y no sea más complicado con esa mira de cruz. O sea, en plan, como quitar la mira de cruz para que no sea un desmadre. Ah, pues podría estar sí, bien, la verdad, ¿eh? Es que me confunde mucho. No sé qué podía. Es que el control, o sea, las... ¿Por qué me dejas la pantalla? No. ¿Por qué se está volviendo? No. ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Por qué se volvió el juguete de Toy Story? Güey, se puso a menstruar, güey. Es que eso pasa, güey. Cuando un hombre menstrua se convierte en una araña. Sí, he visto casos, güey. Está cabrón, ¿eh? De hecho, hay una fundación que cuida a los hombres que menstruan. Ah, ¿y cómo se llama? ¿Mens? Sí, men's, sí, algo así. Algo así, men's... menstruado se llama, creo. Menstruado, sí. Eso, sí, menstruado. Es nueva, pero la verdad es que... A ver, déjame ver si la puse bien, ahorita. Sí, mira, mano, te digo. Configuración en la pistolita. Y en donde dice, en donde esté como la mira, ahí le cambias a la otra. Muchas gracias, okay, mi rey. Okay. ¿Cuál es el nombre del capo? Soy una mierda y ya se me perdió en el chat, pero ahorita si vuelvo a escribir lo reconozco 100%. Sí, dile. Ese es. ¿Qué hace? ¿Pero por qué se pone a festejar como hijo de puta? Voy. Pequeña, no digas eso, eres perfecta. Está. Ah, está monstruando, me dicen por acá. Está monstruando. Igual como es un término diferente. Como en Monster House, güey, ¿ubicas? Monster House, tiene razón. Sí, o sea, la casa estaba monstruando, güey. Ah, ¿sabes? Oye, Monster House es un peliculón. ¿Verdad? Chiquito. Es un peliculón. Cabrón, güey. Yo creo, o sea, ¿y jugaste el videojuego de Play 2? Había un juego de Play 2, motherfucker. No jodas. Iván Alberto. Muchas gracias, guapo. Por ese super consejo. Y para Iván y vienen. Nice. Güey, un juegazo, ¿eh? Ojalá ser yo, Juan, y poder streamear eso. Güey, o sea, yo creo que si lo streameas... Habría un poco de gente, ¿no? Por el morro, en plan como de, güey, ¿cómo chingados hay un juego que se llama así? O sea, de Monster Hunter, sí, de Monster House. Como mínimo, una persona, yo creo. Sí, que. Mínimo. Y sería yo, güey. Si tú lo streameas, yo te veo, güey. Qué fácil. Algo bien. Acumulando viewers, güey. Esto por aquí.
Oye, qué duro es esta parte, ¿eh? Güey, todo el juego es que... Ah, espérame, que voy a sacar al perro rápido, me voy a resbalar. Ok. No veo, es que tengo... Chat, es que tengo... Tengo la mira horrible, o sea, no veo. Ahorita cambio como dijo Iván, para poder cambiar la mira y que solo sea el puntito de este láser. Porque yo creo que sí nos va a ayudar, la verdad. Oye, sí, ¿eh? ¿Meter un crítico? No tengo ni idea del crítico. Güey, te juro que a mí me aman mucho las personas que vienen a soltar factores. A factores, pero buenos, ¿no? Sí, unos buenos factores. Unos buenos factos. Porque luego viene típico niño de 13 años que dice... Esa parte te la puedes pasar nomás a cuchillo si le haces así y así. Yo sería, si tú estás haciendo un reto sin cuchillo, ¿no? Yo sería ese, güey. Le digo... Como el Jesus, güey, que le dice... Oye, güey, si abriste el inventario. Y el güey se puso todo salado. Yo, no mames, era broma, bro. Sí. Ah, sí. Era broma, güey. Era broma. Perdóname, por favor, no lo vuelvo a hacer. Hay una sandía ahí que es literalmente un PNG. No es cierto, a ver. Sí, búscala, por ahí anda. Vengo por las balas que estaban aquí. O sea, es que voy a aprovechar rápido para ir por agua, porque si me estoy muriendo, ¿eh? No tardo más de yo un minuto. También quiero ir al baño, quiero ir al baño. Ah, pues vamos a hacer una pausa técnica. Ah, sí. Dispense. Hemos vuelto, coño. A ver. Parece que mi queridísimo Soft sigue meando. Está agarrándose la pichurri ahora mismo en lo que estamos hablando, lo cual me parece espectacular. No es por nada, pero este está haciendo una mierda. Está haciendo particular mierda ahora mismo. Y fíjate que ya no esperaba que estuviera tan cabrón. Porque cuando lo jugamos Soft y yo, no es, o sea... Estaba, como estaba haciendo de risa, supongo, no había tanto bronca. Pero ahorita que ya estamos haciendo en serio, creo que se puso más heavy. A ver, Iván dice, ahí les va otro tip. Primer y tercer piso hay cofres con puntos de experiencia para comprar mejoras al final del capítulo. ¡Hola, la verga! Ok. O sea que hay que buscar esos cofrecillos en primer y tercer piso. Vale, amigo. Thank you so much. De todos los demás, un beso y un saludo, amigos. Espero que le estén paseando bien. Agüita de coco. Vamos al final. Ya saben cómo soy, coño. Ya saben cómo soy, güey. Y a lo mejor no los hago, Cuidado. Cuidado. A lo mejor los veo en una hora. Tal vez. Del 5, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasó? El juguito. ¿Cómo? El juguito spameándome el zag. No dejes que eso ocurra, güey. Esto por aquí. Esto por aquí. Yo creo que nos queda como que una hora más o menos para terminar. O espero. Espero yo. Esto para aquí. Ok, sí viene acá. Esto para acá. Esto para aquí. Esto para acá. Oye, ¿tienes granadas? Tengo granadas. Ya estoy aquí, Pero ahorita contra estos güeyes no hace falta, ¿no? Contra los primeros. Contra las arañas, sí. Ajá, contra las arañas, sí. Contra las arañas. Les voy a meter dos pinches granadas a la verga, güey. Sí, que se vayan a la mierda. Sí, no mames, pinches perros. O sea, si fueran arañas nada más, está bien. Pero arañas con pistolas, no. Ahí yo dibujo la línea, güey. Yo ahí sí que dibujo. La burger. Lo puedes pegar en el. A la verga. Ok. Ok, let's go. Igual es que me confundo, un poquito con la mira. O sea... Igual y puede ser que no esté acostumbrado. Ah, ya. Yo me acostumbré relativamente rápido, no me pareció mal.
Pero bueno, si hace falta, regresate a lo que estaba ya. Lo que sí. Te sea más fácil, algo bien. Esto por aquí. Ah, mira, esa es una buena cuestión. Dale, ¿eh? Go, go, go. Dime, dime. Me preguntan que, ¿y si fueran arañas chichonas? Como la de Dark Souls, ¿uno? Como la de Dark Souls, exactamente. Uf, híjole, te perdono por todo, ¿eh? Te perdono por todo, güey. Mira, ¿qué te parece esto? Segadora primero y luego ganadas. Para neta asegurarlo muy bien. A ver, adelante, soft, ábrela. Abro yo. Abre y inmediatamente te vas a la mierda. Gracias. Órale, chinga su madre, América. Ay, ¿qué hago? Ya estoy fuera, puedes tirarlo. ¿Pero por qué? Es que yo no entiendo nada, mano. O sea... Pero no se supone que hay una pared con la que debería hacer colisión el juego y... Ay, Dios santo. Y literalmente, también me esquivé con una marometa, güey. O sea, yo ya no puedo hacer más. Hay que irnos muy para atrás, entonces. No, pues entonces yo creo que más bien, o sea, más bien a lo mejor ahorita... Sin granada, supongo, güey. Porque si no, valemos pito. O sea, porque tal vez eso fue lo que también me jodió anteriormente, ¿sabes? ¿Qué? ¿Las granadas? Sí, a lo mejor eso fue lo que me mató. ¿La otra vez? Puede ser. Joder. No se otra vale, vez momento Sísifo. No se vale, bro. Bueno, me sirve porque tenía que comprar futra para mi casa, así que está bien. Regresamos otra vez a Liverpool. Sí. ¿Liverpool vende fruta? No tengo ni idea. ¿Te imaginas que sí? ¿Te imaginas ir a comprar la fruta en Liverpool? Joder. Estaría raro, ¿eh? Eso ya es otro nivel, ¿eh? Sí. Uno va a comprar la fruta al Walmart. ¡Ah, estás aquí! Hola, buenas tardes. Ah, uno va a comprar la fruta al Soriana, al Walmart, no sé. Oh, Dios mío. Al HEB. A ver, dice, las mecánicas de juego están raras porque... Cuando tienes poca vida, a veces las explosiones te hacen daño. No siempre, pero sí a veces. Hola, burger. O sea, me tengo que alejar, me dan modo sexo, ¿eh? Sí, es que es muy raro el juego, la verdad. Opa. Esto, tío. ¿Qué tal los office? Esto por aquí, esto por acá. Joder, algo bien. Vale. Parece que no hay moros en la costa. Todo bien, ¿no? Por ahora. Creo que esta zona como que ya más o menos le hallamos el rollo. O sea, el problema es que un error neta te puede joder la vida. Sí, ese es el show. Órale, pendejo. ¡Oh! Uy, cuidado atrás de ti. No, se le va a salir. ¿Qué es eso? Dios. ¿Qué es eso? Dios. Nah, güey. Chinga tu madre. Una araña. En la cabecita. Ok, se murió. Nice. Qué bueno, igual se convierten en cosas peligrosas, pero creo que tienen la misma vida, ¿eh? ¿Tú crees, mano? No sé, me no da estoy una seguro, esa ¿eh? Impresión. I'm not sure, though. No, o sea, se ayuda bastante lo de la mira, güey, cuando estamos en plan súper dañados para que no se maree tanto la cámara. Sí, eso ayuda. Y ojalá me pudieran revivir los bots, estaría buenísimo. Voy, mi rey. Opa. Ay, nice. Okidoki. Okidoki. Okidoki, como el buen Mario. Güey, he visto lo de la voz de doblaje. ¿Qué cosa? Lo del actor de doblaje de Mario. Como que sí, como que no. O sea, que lo va a dejar de dar la voz o algo así. Sí, ya no va a ser de Mario. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué ya se retira? Supongo que ya se retira, o sea, por la edad, no sé qué edad tiene, ¿eh? Bueno, a ver, pero ya tiene 40 años haciendo la voz de Mario. Sí, o sea, está bien, la verdad. Creo que, o sea, sí, ya estuvo. O sea, y creo que la voz de Mario puede ser actuada perfectamente por más personas. Como Chris Pratt, por ejemplo. Ándale, por ejemplo. La verdad es que no, o sea, yo no escuché su doblaje, no sé si lo hizo bien o no. ¿Tú lo escuchaste? ¿A quién? ¿El Chris Pratt? Ajá. No he escuchado la película en inglés. A ver, permíteme un poquito. Dale. Oh, sí. A ver, dice Iván, los bots solo pueden revivir si son los personajes de las otras campañas. Ah, ¿en serio? Ah, mira qué cagado, mijo. Bueno, está bien. La tan ahí haciendo spam de su IG, como bien, me parece bien. Algo bien, joder. Esto por acá, esto por aquí, esto por acá, esto por aquí. Opa. Esta es, amigos. Yo, ¿qué pasó, amigo mío? ¿Cómo estamos? Esto por acá.
Shrek, perdí al bebé. ¡No! ¡No! Verga, güey. Esas palabras pueden romper el corazón de cualquier hombre. Esta por aquí. Ok, se viene ahorita. Opa. Me mata como los soldados hacen caso omiso de los enemigos que tienen enfrente. Ok, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, es horrible, ¿cómo les da igual? O sea, no sé, los tienen enfrente y es como, ah, un zombie. Básicamente. A ver, aquí me preguntan, ¿qué pasaría si caminamos? Pues básicamente tenemos que reiniciar, ¿no? Desde el último punto de guardado. Pero pues bueno, sí, perderíamos el reto. Sí, pero en plan, o sea, caminar es casi imposible porque configuramos las teclas para que no pasara eso. Sí. A ver, yo tengo la D, que sí es para caminar. Ah, mierda. Pero supongo que se me perdona si le pico a una vez. Yo no te perdono, ¿eh? Chato, usted me perdona. Te perdono, perrito, te perdono. Un meme. O sea, ¿quieres que volvamos a intentar lo de la bomba? Mira, yo creo que Flash, nada más. Sí, Flash, ¿no? Y vemos cómo se cuecen las habas. ¿Cómo se comportan, exacto? Va. A ver, adelante, mi querido amigo. Mira, hagamos esto. Flash, vete para acá, vete súper para allá. Y aviento la granada. O sea, neta, estando como a tres pinches metros de acá. Dale, 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 dale. Yo creo que ahí, o sea, yo veo imposible que la... Pues no sé, mano, pero lejos. Neta... No vaya a ser, ¿verdad? Uy, 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 nice, nice. Toda la razón, toda la razón. Uy, ahí va otra, ¿eh? ¿Hace para atrás? Ah, uy, uy, sí. Más patas, más patas, más patas. Okidoki. Okidoki. Ya, ¿no? ¿Te das cuenta que le tiramos granadas a los bots y les da igual? Sí, es que están muy... Están macizos, güey. Y están horribles. No, sí, un pendejo, güey. Hola, verga. O sea, según yo son inmortales. Sí, probablemente. Es que son hombres arañas. O sea, hombres no, que arañan. Sí, yo me considero uno de ellos. Yo también, un poquito. ¿Verdad? Es que está rico. Sí. A ver, permíteme. Vale, dale. Eso va acá. Sí, ya ahorita sin problema se pudo. Nada más que tener que ponerme en Júpiter para poderlo hacer bien. Tenga mucho cuidado en este punto de guardado que viene. Ok, vale. No sé por qué, pero lo vamos a tener. O sea, no sé qué pasará, pero estaré al tanto, mijo. Thank you so much. Esta para aquí. ¿Qué pienso de Resis ahora? Fíjate que me estoy divirtiendo bastante a mano. O sea, hacerlo con soft está bastante divertido. Así que me gusta, me late bastante esto. Yo creo que también le añade un punto extra el rato que estamos haciendo, ¿no? Sí, además estás cagadísimo solo así. Estamos jugando a hacer Sonic el Erizo o jugar Gears of War casi. ¡Oh! ¿Qué le hacen? ¡Oh! ¡Ojo! Esto yo lo he visto. Yo normalmente esta parte me la salto. ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Sacadora! ¡Ve! ¡Corre, Soft! ¡Corre! ¡Tenemos que rescatar a la señora! ¡Tenemos que rescatar a la señora! ¡Hay que rescatar a la señora! ¡Corre! No es cierto. Eso va a estar cabrón. Sí, porque está bien cabrón, ¿eh? Rescatarlos. Porque No podemos correr, güey. Señora, por favor. Señora, hágale cosquillas en los pezones. ¡No! ¡Oh, pendejo! ¡No! Bueno, regresó, ¿no? Supongo que es algo. Güey, ahorita vete para atrás en chinga, ¿eh? Ok. Voy a lanzar cegadora. Típicos fetiches asiáticos, sí, 100%. Dale para atrás. Granadita. ¡Tírate! Tienes a uno a tu derecha. Oh, gracias, thank you so much. Qué bien. Dios mío, la penetración se puede ver o como se diga. Nada, tremendo, algo bien. Qué bien. ¿Y ahora? Supongo que hay que regresar, ¿no? ¿O nos falta algo? ¿Qué? ¡Ah, falta un rehén! Sí. Bueno, faltan dos, ¿no? Creo. Ya no sé, güey. No, solo salían dos ahorita, ya matamos a 500. Oh, sí. A ver, esto por acá. ¿Pero para dónde hay que ir? Ni idea, mano. Si hay que ir para abajo, qué raro. Güey, pero ¿sabes qué? O sea, me habían dicho que había cofres en el primer y tercer piso. ¿Cofres? Ajá. O sea, ¿con armas o algo así? Con puntos extra para poder subir habilidades. Bueno, o sea, por ahora no podemos subirlos así. Sí, creo que no. No están sirviendo de mucha ayuda. Ah, ok, Iván. O sea, aquí Iván nos confirma que hay muchísimas cucarachas pronto. Juan, ¿cómo estás? ¡Oh, Dios santo!
Oh, sí. Oye, ¿estamos bien? ¿O sea, estamos en el punto correcto? ¿No hacia arriba, tal vez? ¿Sí, no? Sí, yo creo que arriba, hermano. De hecho, se está moviendo el punto, ¿no? Ahora que lo veo. Hola, burger. Esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, esto por acá, por aquí, por acá. ¿Dónde verga está ese rufián? Güey, pero... Ajá, sí, decime. Sí, sí, exacto. ¿Dónde está? Creo que está en la... O sea, donde estábamos tal vez, en esta planta. No estoy seguro, ¿eh? No sé. Hola, no sé. Burger. Lo bueno es que no hay como tiempo, ¿sabes? No. Menos mal, ¿eh? Porque ya habíamos... Y menos mal, sí. Ya le habíamos jodido. Sí. Exacto. Mira, yo me regresé aquí y sí parece que hay, ¿eh? Hay movimiento disparatil, como diría Chavisa. Disparatil. Ah, se está yendo para las escaleras, mano. ¿Hacia conmigo o qué? Sí, creo que sí. ¡Ah, pendejo! No, valiendo verga. Es que, güey, son muy escurridizos, ¿eh? Sí, claro, son arañas. Pregunta al Drake si no nos hemos desesperado. Pues... No sé si que diga super cabrón. Ahí viene, ahí va, ¿eh? Uy, no le quiero dar a la señora. ¡Oh, Dios mío! Ahí está. ¡Ah, pendejo! Dios santo. Señora, ¿está no bien? Sé si era posible darle. Ay, qué bien. Esto es checkpoint, creo. Pídele el teléfono, güey. Ya he perdido, ¿no? No, pues sí, ya se nos fue, güey. Se la lleva este man. Ni modo. A ver, yo el otro, imagino que va a estar en el primer piso, ¿no? En el piso de arriba, dijeron. Ah, ok. Hold up. Para acá. ¡Chingada su madre! Opa. Ah, mira, Iván nos dice que podemos disparar a los güey y no le vamos a hacer daño a los rehenes. Thank you so much, qué baby. Bien. Qué bien, es buenísimo saberlo, ¿eh? Sí. Oh, una fémina, actúa normal. Yo le tengo miedo a las mujeres. Ey. Ey, minita, no. Tu teléfono, elige de la minita. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Ah, estás aquí. Es que el pinche cabrón salió de la nada, literalmente, güey. Salió de la puerta esta de mierda. Son muy rápidos. Vale, pero no. Igual y tienen poca vida, ¿eh? Sí. Cuidado, arriba, opa. ¿Qué? Ah. ¡Dios! Voy a dejar que tú tomes la vanguardia, ¿eh? Ok. No me haría mucha gracia repetir. No, yo tampoco quiero. Igual quiero que ya marcamos checkpoint ahorita. Sí, pero si podemos no repetir, creo que sería mejor, ¿no? En plan, ya nada. O sea, a lo mejor va a pasar, pero... Intentar no hacerlo, tal vez. Sí, de preferencia. Yo te sigo, mañana. No, yo te sigo. No sé para dónde es. ¡Ay! Hay una por acá. ¿Pero por qué no me sale el...? ¿Qué? Güey, neta, me siento muy Gears of War, ¿eh? ¡Uy! Esto es literalmente un Gears of War. ¡Ah, ahí está! Ah, no lo logro ver. A ver, yo rodeo por la derecha, tú ve por la izquierda, si puedes. ¡Ay, no es cierto! Le estaba dando un bote ahí de... ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¡Nice! ¡Ay, Dios! ¡Ah, wow, perro! Tenía al rehén en... O sea, a punto de dispararle y lo cubrió una cubeta roja. ¿Esta cubeta roja de aquí? La cubeta. Sí, esa. Cubeta roja OP, ¿eh? Está rotísima. Me la voy a poner en la cabeza para que no me pueda matar. Como la porcelana que se ponen esos güeyes. Sí, literalmente. Esperando, es como ponerse un plato, ¿no? Esperando que cubra las balas. Bueno, algo hará, ¿no? Bueno. O sea, algo, supongo. Ah, mira, dice, Iván, que en este piso hay un cofre, pero, o sea, en plan, ¿dónde? ¿Valdrá la pena ir por el cofre? Y no sé. Mira, ya sin cofre para poder avanzar un poquito más rápido y sin problema. Pero yo creo que es el piso de abajo, ¿eh, mano? Se agradece el consejo, pero... Sí, mejor así porque ahorita ya... No hay mucho tiempo. Es momento de terminar esto, papi. Esto es, ¿no? Uy, ahorita se va a poner cabrón, ¿eh? Ay, no, espérate. Hay una cosa esta de aquí. ¡Dame balas! A ver. ¡Oh, qué bien, sí! Qué bien. ¡Balitas, papi! Ah, mira. A ti te dieron balas y a mí no. Ah, ok. Entonces sí varía el este, ¿eh? Sí, varía el drop. No sé qué toma en cuenta el juego, la verdad. Ok, bueno. Está bien. ¡Oh, sí! Ya voy, manito. ¡Opa! Allá. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Me dicen, Chris y Pierce tendrán piernas más gruesas que las del bicho luego de esto. Sí, sí, la cadera baja, bueno, pero la espalda baja está jodida, ¿eh? Eso sí. Sí, sí. La espalda baja la tienen muy jodida. Yo una vez, tarde perdido, 2 quiroprácticos. Yo de chico, o sea, me estaba aventando en una piscina y me aventaba en plan como resbalándome con la panza. Te juro, ese día, mano, no podía dormir del dolor. Oh, y imagínate lo rojo que está esa mierda. Así que yo solo me puedo imaginar cómo están Chris y nuestro querido Pierce ahora mismo. Bueno, mira, creo que... Más irritado que... Sí. Oye, güey, la esposa de LeBron James, ¿no? Sí, así, sí. Yo creo que sí, mano. Sí, ¿no? Uy. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Qué esperando, ¿no? Siendo pacientes. Esperanding. Y bueno, ¿cómo te va la vida? Bien, bien. Todo tranquilo. Estamos por aquí. ¿Cómo están los niños? Un elevador. ¿Cómo están los niños? Bien, ya mañana. El lunes entraron a la escuela. ¿Ya? ¿Lunes? Todo bien. Ya están grandes. Ya. ¿Cuántos años tiene el chiquito? El chiquito, ese no lo presto, pero mi hijo tiene ya 7. ¿Ya 7? Ya 7, verga, ¿no? ¿Cómo crecen rápido? Ya va al bañito solo, ya baja las escaleras. ¿Baja las escaleras? También baja las escaleras, le hablo y le hago... ¡No mames! Y ya sabe que le hablo a él y baja las escaleras solito por su cereal. Oye, qué envidia, el mío está bien pendejo, ya tiene 24 años, cabrón. No, sí creo, sí creo. No pueden hacerse la comida del sol o no, no. O sea, no, imagínate. Y encima del güey, yo tengo un primo, 24 años también, sí. Todo estúpido. Sí. Se siente youtuber, o sea, el güey dice... No, yo me voy a crear, yo me voy a dedicar a la creación de contenido. Y yo, cállate, güey, le doy una pala. Sí. Y hace, ay, ¿y qué hago con esto? Sí, no sabe qué hacer. Sí. Es que, güey, qué facha el no saber cómo es la chamba, ¿eh? Sí, es horrible. O sea, yo no entiendo la gente que no chambea con pala. Sí, o sea, la gente que nunca ha agarrado una pala en su vida, ¿verdad? No sé qué está haciendo con su vida, la ¿verdad? ¿Verdad? Yo ya no entiendo nada. Sí. Oye, pero ¿esto ya valió verga o qué? ¿Qué onda? Sí, ¿qué pasó? ¿Yo creo que ya valió verga o cómo está el business? Pero nos movemos, ¿qué? ¿Qué hiciste? Me estoy poniendo estás cansado. Ah, güey, ¿tendremos que caminar, mamón? No es cierto. ¡Ah! No es cierto. No, güey. A ver, inténtalo. No, yo no quiero. Pierde tú. No, güey. Si no, no voy a poder poner en el título sin caminar, güey. Sí, mira. Sí, el Tizaf dice que sí hay que caminar. ¡No! ¡No! ¡Valiendo verga! ¡No! Bueno, hasta aquí. Bueno, amigos. Estuvo bueno mientras duró. Bueno, mira. Si quieres, tú vas a hacer la primera parte. ¿Eso es caminar? Eso no es caminar, eso es como estoy vibrando, güey, estoy vibrando. Es como un tic. Sí, yo esto no lo cuento como caminar, ¿eh? Yo creo que no, es así, exacto. Es como si tuvieras algo metido en alguna parte del cuerpo. Mira. Y como que, uy. Mira cómo muevo mi culo, te dan ahí cosquillas, uy. Güey, literalmente estoy perreando, güey. Estoy perreando, así súper cabrón, algo bien. Bueno, sí, muy bien. Mi mamá, ¿cómo estuve? Mi mamá, ¿cómo estuvimos como 5 minutos? En plan, bueno, supongo que algo va a ocurrir, güey. Yo también pensé que se iba a abrir la puerta o algo así. Oye, güey, ¿no tienes que venir tú también conmigo? Oh, creo que sí. ¡No! ¡Ey! No hizo nada, no hizo nada. ¿Qué es eso? Eso. Sí. Perrea. A ver, sí, mira. No caminó. No caminé, me dio un ictus. Sí, es que tiene el... ¿Cómo es la madre esta en la que no puedes dejar de decir como cosas o hacer cosas? Fimosis. Sí, fimosis. Es que tiene fimosis, güey. Ahí está. Eso. Ay, qué bien. Qué bien que nos pusimos el coso este para que nos dieran cosquillas, ¿no? Y movernos Sí. Que nos pusimos un vibrator in the ass. Exacto. Algo bien. Ey, creo que te tienes que... Tienes que vibrar. Estoy vibrando. Exacto. Vibra conmigo. Estoy vibrando. Espera. Es que ya no sé dónde vibrar. Ah, espera, ¿estaba bien? Te vi vibrar mucho ahí, ¿no? Sí, estoy vibrando muchísimo. O sea, está riquísimo esto. Creo que vibraste demasiado. Pasa Link. ¡No! ¡No, pequeña! Güey, ¿cómo van a sobrevivir eso? Yo al chile me hubiera muerto seguro, güey. No, yo me morí hace 3 horas ya. Habría agarrado el cohete con mi mano, güey, si lo hubiera lanzado de nuevo al otro, güey. ¿Qué te parece? Ah, solo eso. Algo bien, joder. ¡Oh, espera! Es que te recargaron. ¡No, verga! ¡No mames, sigue con vida ese pendejo! ¿Cómo?
Voy, voy, voy. No, no le puedo parar. ¿Dónde está el hijo de puta? Ah, aquí lo tengo, ¿eh? No lo veo. Aquí lo tengo, ya todo bien, todo bien, todo bien. Estamos bien. Estamos finos, filipinos. Está muerto. Estamos activos, papá. ¡Uy, un spray a la verga! ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Santa madre de Cristo! No, no lo uses, no lo uses, no lo uses. Úsalo cuando estés conmigo. No, lo voy a usar ahora mismo, güey. Lo siento, no puedo evitarlo. ¿Te imaginas? Ay, no es cierto. Oh, no. No, espera, esto es lo que yo pienso que es. Sí, esta parte es una mierda, ¿eh? Pero granaditas XD. Es verdad, es verdad, es verdad. Flashes, ¿no? No, okay. Por flash, le vamos a dar una puta granada de mano a los pendejos esos. Mira, mira, observa esto, ¿eh? ¡Hola, burger! Esto para aquí. Ah, qué buena. Esto para acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso, ya, eso, entré. Entramos. Uy, qué bueno que no tuve que moverme. Estamos activos, papá. ¡Hola, burger! ¿Cuántos suman? ¡Dios, Dios, Dios! ¡Se carga! ¡Soft! ¡No, no, no, no! ¡Son 500! ¡Son 200 rubios! ¡Son 200! ¡Son 300 rubios! Uy, es un montón. Uy, uy, uy. Otra vez, vete al diablo. Hace para atrás, hace para atrás. Hace para atrás. No, no, esto no, es imposible. No, 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 no. Ahora entiendo, Iván. Fuck. No. Oh, my God. Qué rico. Valiendo verga, pero a niveles insospechados, mano. No me lo esperaba. Esto lo cambia todo. Voy a aventar un chingo de ganas a la burger, güey. Bueno, algo hizo, ¿eh? Algo hicieron. ¡Ay, la madre! ¡Ay, el bicho, ay, el bicho, ay, el bicho, ay, el bicho! ¡Ay, el bicho! Hola, ayuda, por favor. Acá estamos, activos. ¡Joder, hago bien! Literalmente, el golpecito que le da Chris a Pierce es como el... No estés triste, amiga. Ah, verga, tienes razón, güey. Debo dejar de estar triste. Sí, tienes razón, debo dejar de llorar por él, güey. Algo bien. Algo bien, eso dice. Sí, sí, sí. Literalmente eso dicen, ¿eh? Sí. Y aquí me preguntan, ¿me aventaría a hacer el reto sin curas en Red 4? Y yo, ¿cómo te explico, mi rey? ¿Cómo te explico que yo jamás, jamás haría eso? ¿Sí o no, Soft? Jamás. Jamás, jamás, jamás. Yo imposible. Jamás podría hacer algo así. Pero si quieren ver una run de eso, yo invito a que vayan a ver a Soft luego, que se ponga con el tema de Resident Evil 4 original sin que le hagan un dañito, sin daño. Ah, es verdad, es verdad. Ey, gracias por la promo, No, hombre, hasta como sexto, papi. ¿Cuándo? O sea, por cierto, ¿tú lo vas a seguir ahorita o te vas a tomarte un respiro? No, 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 qué mierda, no, yo me voy. Algo no, bien. No, no, una run de esas toma como mínimo 5 horas. No, 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 pero me refería a eso, en plan, ¿lo vas a seguir esas semanas? Ah, ok, o sea, no, plan, mañana, por ejemplo, ¿lo harías? Un respiro, no, vamos a tomar un respiro. Ok, te has tomado un respiro, confirmamos, se viene el respiro. Sí. Está para aquí, joder. Sí, no, porque ya llevo 2 meses con esa shit. No mames, está cabrón. Oh, creo que ya estamos en la parte final, mano. Ojalá. Este sufrimiento es inigualable, güey. Ey, lo bueno es que tengo balas, Sí, 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 yo también, O sea, no estoy mal de balas. No, ¿habrá alguna zona de la campaña en donde, no sé, un edificio vaya a explotar o algo así? Madre, y tengamos límite de tiempo. Probablemente, la verdad. Muy probablemente. De hecho, ¿verdad? Ahorita creo que hay límite de tiempo, ¿eh? Ah, sí. O sea, no sé si como tal, pero creo que si tardas en esta parte, vale espito. Pero imagino que si nos da tiempo. Esto por aquí. Mata 500 Yavo. Se llaman Yavos. What the fuck. Yavos. Hola, hola. Suena a programa hacker. Ah, mira, ¿quieres que nos curemos de una vez? Ah, estaría bueno, eh. A ver, a ver. Espera. Sí, sí, dale. Vente para acá, vente para acá. Vente para acá como Ricky Martin. Vente para. Ay, cabrón, casi lo tiro, güey. Pinche estúpido. No, a ver, me tengo que equipar así. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Se sintió una brisa de verano. Una brisa, sí, sí, sí. Espera, espera, voy por balas acá. Ah, ok, dale, yo te espero. Sí. Ay, cabrón. ¿Quién me dispara, perro? Al fin. Creo que hay gente allá abajo. Ya vi. Pero según yo no hace falta dispararles, ¿eh? Ay, cabrón, me está matando. ¿Qué? Ah. Dale, papi, dale. Vamos a entrar, ¿preparado? Sí. Espera, le estoy disparando a este men. Ah, pero según yo no hace falta,
mano. O sea, en plan, creo que había una la cinemática en la que neta entramos y a la verga. Ah, pues no había cinemática, chingo mi madre. Sí. Pues no había cinemática, muy bien. Señora, ¿está bien? Ahorita me pasa su número de teléfono, ¿eh? Para asegurarme que esté bien. Ah, mira, ahí va. Cuidado. ¡No! Oh, qué bien. Ojo. Señora, no se preocupe. Aquí su servidor, Cristian Camporrojo, a sus órdenes. Para lo que sea que necesite una chambita o lo que sea, pues aquí andamos, ¿sí? Muchas gracias. Órale. Señora, ¿tendrá una sobrina por ahí que quiera pasarme su número? No sé. O usted misma también. Usted misma. Usted igual está un poquito en Arizona. No es tanto mi tipo, pero pues ya en tiempos de guerra. Sí, sí soy. Sí. Puede ser que ya sea el final. Sí, según yo ya es esto el final, ¿eh? Creo yo, papá, creo yo. Terminando el reto, el verdura. Subtic son 500 pesos. ¿Y por qué yo lo tendría que, o sea, por qué él me tendría que pagar a mí? Tal vez podría ser al revés, ¿no? No sé. Supongo que porque tú tienes más viewers que yo. Nah, pero, o sea... Es que el éxito se mide en números. No es cierto, amigo. No digas eso, bebé. Tú eres muy grande por lo que eres y por lo que representas, papi. ¿Viste ese pie? Sí. Como que me... O sea, en plan... Por lo menos tengo bien estirados los tobillos, ¿sabes? ¿Sabes cuál es el único problema? Que no se me acuerdo... O sea, no sé cómo regresar. ¿Cómo? Mira, dicen... El siguiente capítulo los tendrán bien activos. Zona de guerra en Eonia. A ver si no... Oh, qué bien, ¿no? Sí. Vamos algo, para Vietnam. Algo verdaderamente bien, joder. A ver, ya, sí, es por acá, ¿verdad? Sí, claro, estoy bien pendejo, güey. Drag le comenta al de los 500 pesos, le dice, ojalá fuera mentira. A mí por un comentario en mi video me cobró 200 pesos. Ese güey sí le cobro. Y al Drag sí. Al Drag sí le cobro, güey, pinche güey. Oye, mano, ¿cómo chingados te subiste? ¿Por las escaleras? Verga, yo estoy pícale en plan... Pícale a la Q y te dice por dónde ir. Ah, es que la Q la tengo en otra cosa, güey. La Q no la tengo como lo que es la Q. A ver, creo que es por aquí. Aquí. Sí. Ve derecho. Ahora sí, de aquí te estoy viendo. Ya, ok. Es que no se veía como para pasar. Ok, perfecto. Un momento. Voy para allá. No, sí. Dice Aragón que... O sea, a partir de aquí vamos a tener que empezar a vibrar, entre comillas, un chingo. O sea, no. Puede que la vibración ocupe tiempo en pantalla, ¿no? Como dice la chaviza. Bueno, mira, mientras no sea excesivo. Siempre cuando sea vibrando, güey, yo no veo bronca. Ajá, exacto. ¿Y aquí para dónde es? Ah, por aquí. Sí. Corre, go. Este edificio no va a durar mucho, amigo. Oh, yo tampoco. Yo tampoco estoy a punto de venirme, te lo juro. No es cierto. No mames. No es cierto. Escuché. Ah, pero sabes que a lo mejor está contando el tiempo de que yo me tardé de venir, ¿no? Espero que sea así, porque si nos cuenta el tiempo desde que subimos, ya valimos verga, güey. Ojalá haya sido solo eso, ¿eh? E igual yo estaba muy cerca de lograrlo. Ok. Híjole, a ver, mano, a lo mejor sí es, ¿eh? A lo mejor sí es tiempo. No, todo bien. Se me acaba de crashear el juego. Maravilloso. No. Maravilloso. No me digas eso. Este juego es increíble. No me jodas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No me jodas. Santa madre de Dios. Qué maldición. ¿Qué hacemos? Híjole, no sé, güey. O sea, creo que no te puedo invitar desde aquí, ¿verdad? No, vamos a intentarlo. Lo vuelvo a abrir. A ver, no pasa nada, ¿eh? O sea, ay, la madre del directo ni nada. Literalmente fue el juego nada más. Es que Resident Evil es... Es que Resident Evil 6 es una cosa. El 5 también es una mierda, ¿eh? Se me crasheó como 4 veces con Mupax. ¿Es en serio? Sí. Los Resident Evil en Steam. Sí, deja que desear. Híjole, pues creo que se me va a tener que salir la partida de mano porque no veo... No, pero no. ¿Y dónde no veo, no veo, ¿eh? No tengo ni puta idea. No es cierto. No tengo idea. A ver, espera. Si no me puedes invitar desde ahí. No, ya me salí, güey. ¿Te sales? Sí, ya me salí y vemos qué pedo. Ajá, vamos a ver desde dónde aparecemos. Y si aparecemos muy lejos, yo creo que otro día, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, estoy de acuerdo.
ver, esto por aquí. Continuar partida. Es que estaría bien de perdido o como mínimo un capítulo por stream. Sí, yo creo que un capítulo por stream es lo ideal, ¿no? O sea, si nos da para 5, yo creo que está bien. Sí, sí, sí. Solo que sabes qué, mano, no. O sea, voy a intentar unirme así a ver qué pasa. Ok, sí, sí, todo bien. Te invito, okay. Y nos quedaremos, no sé en qué nos quedaremos, pero nos quedaremos en algo, por lo menos. Ojalá en el último punto de control. Ojalá que sí. A ver, ahí te va, ¿eh? Sí, sí. ¡Atrapa esto! Estoy listo. Estoy listo. Ascenso. Trururu. Ascenso. Buenísimo. Oye, ¿te gustaba mucho Bob Esponja a ti? No, yo soy fan. Pero fanático de lo sensual y de Bob Esponja. Yo también era muy fan de Bob Esponja, la verdad. Yo tenía mi foto de perfil Bob Esponja, güey. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo hasta la fecha sigo haciendo referencia. ¡Ay, no! ¡No! 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 No. No. Oh, no. Es cierto, güey. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer esta basura valiendo de zona? Pito, güey, valiendo pito, neta. No te pases de pendejo, güey. Lo intentamos. No, pues sí, mano. De perdido sí. Bueno. De perdido sí, o sea, por ejemplo, yo todavía podría, o sea, me puedo permitir una media 40 minutos más, así que sí, vamos a intentarlo. Sí, sí, o sea, mínimo un capítulo por stream, sí. Porque si no, luego vamos a tener que pasar este capítulo y luego el siguiente. Sí, luego el stream que sigue va a ser famosísimo, ¿no? Pues nada, espero que les haya gustado esta parte porque le vamos a tener que volver a hacer. Vamos a volver a hacer. Le vamos a volver a hacer por el público. ¡Oh, sí! Como mucha gente lo estaba pidiendo de nuevo. Sí, sí. No, yo vi comentarios aquí, no paraban de pedir repetir esta parte para que pudieran disfrutarlo. Pues aquí entregamos, coño. Sí, 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 porque de hecho es la mejor parte de todo el juego. No, sí. Ajá, ajá. 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 ¡Oh, shit! Ajá, ajá. Ajá, perfecto. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por acá. Oh, ok. Mira, creo que vamos en plan más, más chingones ahorita, ¿eh? Yo me siento sí, empoderado. Está bien. ¡Ah! Tenemos la vida al máximo. Sí, eso sí que lo noté, ¿eh? Dije, bueno, yo no voy a decir nada. No, yo no me estoy aprovecha quejando. Aprovecha el bug, güey. Literalmente aprovecha la mecánica. Sí soy. A ver, esto por acá. Esto por acá. Perfecto, uno más. Ajá. Oh, nice. Nice. Ah, despejado ya. Pues muy bien, ¿no? Somos unas estrellas, güey. Güey. Unas estrellitas de mar. Hola, verga, tengo 133 de pistola, pero ¿qué coño? ¿Qué? Ay, güey, ¿sabes qué? Creo que pasó. Que nos tomó lo que ya teníamos terminando la partida y nos lo sumó. Eso no me gusta. Y a mí tampoco. Pero bueno, no vamos a abusar de ello, obviamente, o sea. No, o sea, en todo caso lo que podríamos hacer es tirar un par de balas. Pero es que, verga, tirar, o sea tirar es tirar todo el stack de balas. Así que tampoco sería factible. Podemos tirarlas al aire, dispararlas. Ok, me sigo. O sea, en plan nos quedamos como con cuántas. Como con... Es que no recuerdo cuántas, con cuántas estábamos aquí, ¿no? Yo me pondré en plan, no sé, me quedaré con 30, güey. Que es lo realista. Sí, es lo que acabo de hacer. Ahora, lo único malo es que perdí las granadas, pero bueno. Es para más placer. Todavía me quedan 3, así que está bien. Esto por aquí. Uy. Chris, el pistola es Redfield, ¿eh? Dicen que Steam se dio cuenta que lo que nos hizo estuvo feo y por eso nos dio balas. Puede ser. Puede ser, ¿eh? Oh, sí. ¿En qué momento podemos utilizar nuestros puntos de habilidad esos de shit? Según yo es cuando terminemos el capítulo. Oh, entiendo. Pero bueno, la verdad es que con la miserable cantidad de puntos que nos dan, no creo que nos den ni para comprarnos un chesco, ¿eh? No, ni de chiste. Ey, bots, ¿le pueden disparar a este que tengo aquí enfrente, por favor? Claro que sí, amigo mío. Si no quiere, me encargo. Gracias. De nada, aquí estamos para servirle. Ay, cabrón. Toma. A ver, lo que sí es que nos dieron vida, ¿eh? Perfecto, o sea, perfecto. Literalmente nos regalaron vida. Ah, es verdad, porque teníamos spray, ¿verdad?
Sí, 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 es correcto, es por eso. Y bueno, yo no me voy a dejar que me peguen, ¿eh? Puténselo, puténselo. Yo no voy a dejar que me peguen. Esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, esto por acá. Uy, permíteme. No, no es cierto, me están marcando, espérame, espérame. Dale, 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 dale. Rápido, rápido. Sí, me voy a meter un momento, ¿eh? A ver, ¿cuál es el puto problema en el chat el día de hoy, amigos? ¿Por qué están tan, tan acelerados? Yo ya he explicado muchas veces que yo no los puedo leer cuando estoy jugando con alguien, porque es una falta de respeto para el que estoy jugando. Si no les gusta, o no comenten, o se pueden ir de directo y nos vemos mañana o la próxima semana cuando esté yo solito y podamos platicar bien, ¿vale? No quiero tonterías en el chat, no quiero que estén peleándose. Herobrine, mandas momos, o bueno, será Tul, que también creo que es tu identidad. Y te baneo, ya. Llévense bien, tranquilos, coño. Gracias, le mando beso. Guapos. Ya hice el mini-mini, Tania. ¡Ay! ¿Cómo está mi Fanny? Muchas gracias por esa donación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, muchas amor, gracias. Pero ¿cómo que mi amor? Yo no, ¿eh? Evert, yo no quiero problemas con Evert. Yo no quiero problemas con Evert. Evert, si estás viendo esto, yo no, nada, ¿eh? Nada. Nada. Entonces sí, algo verdaderamente bien. A ver un momento. Déjame pegar esto acá. Pegar esto aquí. Pegar esto aquí. Un momento. Vamos a ver un momentito. Esta cosa de aquí. Esta cosa de acá. Ajá. Oh, sí. A ver, espérame. Estoy viendo una cosita rápida. Si alguien quería ver el mini-mini, ya lo hice. De hecho, ya lo hice. Esto por aquí. Fanny, querida, de verdad, muchas gracias por la donación, ¿eh? Que no te lo agradecí como súper bien. Pero mil gracias, te lo agradezco mucho. Guapa, espero que estés muy bien y que te vaya bien con la universidad y todo ese desmadre. Y el trabajo y todo el desmadre, ¿vale? Vale, a chingar a su madre de la América. Vámonos. Vete a castigar a tu madre. Ya llegué, baby. Hola. ¿Hola? Hola. Ay, okay, okay. Es decir, como luego no me funciona bien el de muteado. Ay, espérate, güey. No, ah, te metaste muy hardcore. Se me olvidó. Dios mío, ese hombre está muy macizo. Ay, cabrón. Menos mal que tienes vida, ¿eh? Hey, menos si mal no, que tenemos vida. Hemos valido el hack. Esto para aquí. Sí. A ver, esto por aquí, esto por acá. ¿Estás listo? Mira, sí, puede que sí. Creo. No, espera. Que si preparemos una segadora, logramos que esos cabrones no se vayan. ¿Lo intento? A ver, ¿dónde? ¿En qué o sea, parte? Ahorita ahí van a salir esos güeyes con los oficinistas. Ajá. Voy a entrar a tirar una segadora así bien chingona, bien cabrona a la verga, güey. Oh, eso estaría bueno, eh. A ver, se viene. ¡Opa! ¡Ah, es que me pegan, güey! Me pega, es imposible. ¡Opa! A ver, ¿los alcanzas? No, ¿verdad? Imposible. No, de hecho, ni se cegaron. Valiendo madres, como siempre. Pero creo que aquí en este cuarto no habíamos checado si había algo, eh. Espérame, no estoy contigo, mano. Acabo de matar a uno. Ah, oh, algo bien. Perfecto, qué bien, ¿eh? Qué óptimo, ¿no? Como que se parece a Honigan o no soy yo. Le daba un aire. Sí, ¿no? Como que le rotearon el modelo a Honigan y le pusieron el NPC un poquito. Un poquitín reciclado. Sí, sí. Esta para aquí, esta para acá, esta para aquí. ¿Qué le pasa a estas arañas? Hola, Burger. ¿Este disparas o qué? ¿O qué, crack? Ahí está. Oh, Dios mío. Uy, pero ¿por qué son tantas? No entiendo. Es que yo no puedo ni disparar, ¿eh? Ya, nice. No. Ajá. Hola, Burger. Qué raro esto, ¿no? Se vio muy extraño. Sí. ¡Oh, Dios mío! Algo bien, joder. ¡Ah! Oh. ¡Santa shit madre de Cristo! No, es cierto, ya estoy...
No, estás bien, mano, estás bien. Ahí, no, vale, estás valiendo verga, yo. No se va a poder llegar. No, todo bien. A ver, por detrás, una, dos, sí. A la burger. Te caen encima y te hacen daño, ¿no? Sí, hijos de puta. Pero bueno. Qué rotos están. Y encima son rapidísimos. Sí, ajá, esto por aquí, esto por acá. Sí, mira, me comentan aquí que esto castiga menos cuando te caes. No como el Resident Evil 5 que te mueres automáticamente. Sí, la verdad es que eso es bueno y nos ayuda bastante que si mantienes suficiente, o sea, por tiempo suficiente la vida, no te mueras, ¿no? Está bien. Eso está bueno, sí. Sí. Algo bien, joder. Sí, la verdad es que sí castiga menos. Sale aquí uno, cuidado. Sale uno, cuidado. Mira, aquí está pendejo. ¡Pendejo! ¡Opa! Lo voy a perseguir ese bicharraco. ¡Toma, pendejito! ¡Opale! Espectacular. Esto está tripiante, güey. Tripiante. Esto por aquí. ¿Quién decía eso? El de Soy 101, ¿no? Sí, el Michael, güey. ¡Michael! ¡Ay, cabrón! ¡Hola, pendejo! ¡Chinga su madre en América! ¿Cómo se lo hace en inglés? Yo creo que ni gracia de tener, ¿no? Sí, no, era una pendejada, güey. Bueno, igual en español, pero no sé. No, tripiante es tripiante, güey. Tripiante es patrimonio de la humanidad. Sí, sí, sí. No sé a quién se le ocurrió traducirlo de esa forma, pero ojalá le den un aumento. Güey, es que te juro, los que traducían los doblajes para español eran de los bots, chavito. Sí. Cuando hacían buenos doblajes. ¿Verdad? Dios mío. Sí, los de Nick eran muy buenos. Sí. Y Cartoon Network también. Ah, Cartoon Network también. O sea, esos de dos hecho, eran me gusta titanes. Mucho más Drake y Josh en español que en inglés. Sí, 100%, no manches. Está cabrón. Esto para aquí. Ajá. ¡Ay, mierda! ¿Me estoy haciendo bolas? Oh, Dios mío. Estoy yo estoy acá, de... Donde deberíamos estar. Sí, yo estoy teniendo problemas para llegar, Me estoy jodiendo el coxis. Ahí está. El coxis lo tengo muy jodido ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué me...? Ah. Aquí hay una caja, ¿eh? No sé si tenía pistolas o no, pero ahí está. Ay, no, fue en puntos, pero bueno. Pero es nada, supongo. Mira, a ver, aquí me preguntan cómo va el reto. ¿Cómo lo catalogas tú hasta el momento? ¿Cuál momento? ¿Cómo va el reto? Hasta el momento, ¿cómo lo catalogas? ¿Algo bien? Bien, ¿no? O sea, divertido, la verdad. Sí. Eso es lo bueno. Yo creo que sobre todo eso, güey. Sí, muy divertido. O sea, mira, para poder pasar esta parte y que no sea neta un suplicio, yo creo que es una buena señal de que no sea tan pesado, ¿no? Sí, exacto. Además, güey, técnicamente está bien haberlo pasado de nuevo porque tú caminaste, güey. Y ahorita ya puedes redimirte, güey, vibrando nada más. Por eso lo repetimos, amigos. Para que vean que somos súper legales. Deja de caminar, por favor. Espera, estoy vibrando. No estás vibrando, eso fue caminar. Es que no puedo vibrar. Chiquito, sí. Ahí está. Eso, vibra. ¿Lo estás sintiendo? ¿Lo estás sintiendo, güey? Vibra. Eso, así, rico, así. Algo rico. Uy. Vale, perfecto, vámonos. Ayúdame, ¿puedo subir por el techo? Por supuesto que sí. Permítame, por favor, es que tengo. Me está funcionando mal el. ¡Vibra! Oh, ¡eso sí! ¡Oh, joder, algo bien! Y luego llega un güey con un RPG horrible. ¿Ven? Voy, estoy vibrando, ¿eh? Vibra. Lo estoy sintiendo, carajo. ¡Oh, Dios! Así. ¡Oh, sí, así! ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! ¡Algo bien! ¡Joder! ¡Qué grande! Vamos a chingárnoslo, a la verga. Capitán, ¿estás bien? ¿Dónde está el güey? Aquí está, pendejo. Va a valer verga, pendejo. ¡Hola, burger! Tú no perdonas ni una, mano. No, yo no perdí ni una. ¡Oh, me dieron más balas de sniper! ¡Qué bueno! ¿Tú te consideras una persona vengativa? O sea, en plan, ¿te hace una mamada y te vienes? Ya, a mí me gusta mucho venirme. ¿Cómo? O sea, perdón, vengarme. Ah, sí. Es como algo muy bonito, ¿no? Sí, está muy bonito. Qué padre que es así. O sea, considero que todas las personas necesitan alguna vez en su vida ¿sí? hacer eso, vengarse. Sí. De esa forma. Sí soy.
Holy shit. A ver. Esa granada no es una mierda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué estoy en el piso yo? Pero ¿y esa granada que metí no sirve un buen carajo que? No, no sirve para una mierda, la verdad. Perfecto, excelente. Ahorita me levanto, ahorita me levanto. Yo la burger. Tú yo puedes, yo confío en ti, amigo. Ah, no manches, se paró solito, güey, se le paró solito. Digo, ¿qué? Al fin. Uy, eso sería bueno festejarlo para mi abuelo, por ejemplo. ¿Cómo? Perdón. Bueno, oye, algunas personas le festejan al abuelo, no sé, el aniversario de su casamiento, su cumpleaños, que ya recibe pensión. Uy, eso es muy barato. Otras también. Personas son como tú, lo cual respeto y admiro. No, 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 no. No, ¿qué estoy haciendo? Ay, la verga. Me estoy tirando unos trick shots que ni en Call of Duty Black Ops 2. Mierda. Lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, don Cagarejo. ¿Qué sientes tú? ¡Ay, Dios mío! Cuidado por atrás, hermano. Opa. Rápido, opa. Rápido, Chris. Digo, Pierce. Santa ¿por madre. Qué se llaman tan parecido? Es una buena pregunta, ahora que lo pienso. Chris y Pierce, what? Güey, detrás de ti, detrás de ti. Eso, tiene este? Insano. Uy, sin nice. Cabeza. Nice. Nice. Y ya fue, ¿no? Nos pasamos esta parte mucho más fácil. Sí, 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 no estuvo tal. Ay. Déjame en paz. Esto por aquí, esto por acá. Ay. Sí. ¡Vámonos! Oye, pues fuera de mamada, lo pasamos a la primera, ¿no? De hecho, sí. O sea, nada mal, vaquero. De nuevo, sí. O sea, lo volvimos a hacer, sí, a la primera. ¿Por dónde era? Es que somos pros, somos pros, güey. Somos muy pros. Ok, ok. Güey, ¿te das cuenta de que el gameplay es un constante mareo? ¿Qué haces tú aquí? Pues nada, aquí jugando Resident Evil 6, güey. Ah, perdón. De chill. Esto por aquí, esto por acá, esto por aquí. Esto por acá. Aquí no hay nadie, ¿no? Aquí no había nadie. Sí, sí. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ay, güey, no sé por qué, pero me están dando ganas de pestañear muy cabrón, no sé por qué. ¿Qué? No sé, no sé. Está raro. Qué raro. Sí, ¿verdad? Igual será por los focos, no sé. ¿Tienes focos que te den directo a la cara? Puede ser, sí, sí, sí. Pinches focos de mierda y además, o sea, olvídate de la visión, el puto calor que hace. Dios. Ah, sí, es horrible, genera mucho calor. Encima la PC con los ventiladores y todo. Ya sé, mano, ya sé, neta. Ay. Literalmente problemas de primer mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Ay, no puede ser. Pero son problemas muy gordos, ¿eh? También. No, sí, o sea, tener calor es jodido. Tener calor es una mierda. Es una basura. Esto por aquí, esto por acá. Vale, ya estamos, ya estamos. Estamos activos, papi. Pero sube. Voy a entrar preparado. Entremos, ¿cómo? Entremos, entremos. Estamos ojalá, activos. Ojalá Chris me dijera eso, de verdad. Pero voy a matar a ese antes de bajar. Dale, 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 dale. ¡Oh, sí! ¡Muérete ya! No se muere, ¿eh? Bueno, vamos a bajar. ¡Vamos, a la perga! Bueno. Bueno, tal vez no fue la mejor idea. Sí. Oh, estamos en el piso los dos. Sí, sí, sí. Maravilloso. Patada, patada, patada. Estoy muerto. No. Bueno, yo creo que... Nos irán a poner un check. ¿Te imaginas iniciar todo desde el principio otra vez? No, vete a ver. No, ya sí apagamos, ¿eh? No, te pases de lanza, güey. No mames, güey, este cabrón. Dios santo. Ok, ok, ok. Está buenísimo aquí, ¿eh? Hay que intentar matar a los que están allá abajo, yo creo. Sí, pero ya tenemos los lo que atrapamos aquí. Lo que agarramos. Ah, sí, sí, mira, ya tenemos todo, ¿eh? Por si te lo preguntabas, amigo. Oh, esto por aquí. Espera, es que estoy muy ocupado yo haciendo el trabajo que deberías estar haciendo tú. Es que, güey, tú eres nuevo, güey. Tú tienes que hacer el trabajo bien para que te puedan ascender de puesto como a mí, güey. Así okay, funciona entiendo. Esto, güey. Aquí estamos. Ponerte la camiseta por la empresa. Sí, 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 güey. Si no te importa la empresa, güey, dinos de una vez para neta contratar a alguien más, güey. Menos mal que tú lo diste porque yo soy un mierdas. ¿Ah, sí? Sí. Y le tuve que gastar unas balas de sniper, pero creo que no valió la pena. Nah, sí vale la pena. Algo bien. Igual épico se vio, ¿eh?
Joder, esto es demasiado épico. Mira, de una vez nos curamos, ¿no? Claro. Bueno, también te digo, lo pasamos seguramente porque estamos curados, ¿eh? Pero nadie dijo nada. Nadie literalmente dijo nada. Esto para aquí. Me sirvieron mi Starbucks con leche de burra. Uy, yo creo que eso no era leche de burra. Uy, ¿leche de burra? Joder, algo de burra, rico, ¿eh? A mí me encanta la leche de burra. Me fascina. La leche así en general. Sí, ¿verdad? Pero mira, te voy a decir una cosa muy rara. Dicen que la de burro te rejuvenece 5 años. ¿5 años? Sí, o sea, en plan, si tú te la bebes con 20 años, pasarías a ser un chamaco de 15. Un chamaco edgy. No, yo me desaparezco de la vida, ¿no? Yo también, la verdad, sinceramente. ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver, entonces vamos en chinga allá, ¿no? En chinga pilinga. En chinga pilinga, me gusta. Así decía un primito mío. Como que tenía como 10 años. Los primos siempre dicen en plan como cosas muy curiosas, ¿no? Cosas bien random, sí. Así decía un primito que tenía como 10 años. Ay, decía, wey, en chinga pilinga. Y yo, ¿qué? Me da mucha risa. No te pases ahorita de ya loco, tiene, wey. Ahorita ya está casado y todo, ¿no? Pero bueno. Nice. Son esos primos los que se casan, güey. Los sí, que de se hecho, casan. Oh, los que sí tienen esposa, hijos, futuro. Algo bien, joder. Esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, esto por acá. Hay que irlo ya. ¡Dios! Rápido. No da, ¿eh? No da. Híjole, güey, no te pases de verga. No te pases de verga, mano. Santa Madre de Cristo. Iván, de verdad, muchas gracias por tu donación, guapo. Te mando 50,000 besos. De verdad, muchísimas gracias, amigo mío. Es que no hay forma de guardar tampoco en este juego, ¿verdad? No sé. ¿Este juego no tiene guardados? No. Son puntos, checkpoints. Checkpoints. O sea, pues no podemos hacer nada más, es rezar. Sí. Rezamos. O sea, intentemos un par de veces para ver qué tal. Joder. Algo con la bien, máquina de escribir. Ah, bueno. Con la máquina de escribir, claro que sí. Pasa tú primero. Thank you so much. A ver, sino que sí que debería dar tiempo, ¿no? Porque en plan, no es que corriendo sea tan. ¿O no? ¿O no? No es cierto. ¿O no? ¿O no? No, se debe de poder pasar, güey. Güey, se tienen que poder pasar, güey. A ver, sí. Es que, pero ¿por qué me da a mí la animación? Porque te da a ti la animación de que me muero yo, ¿no? Sí. Okay, dice okay, que okay. Se puede guardar si vas al menú. Pero para ir al menú tenemos que salir del juego, ¿no? Ah, no, pues no. A ver, espera. Desde aquí se puede. O sea, desde las opciones, ¿no? ¿Verdad? Yo no veo. Yo tampoco. O sea, aquí nada más pone desde el último punto de control. Así que yo intuiría que no se puede. O sea que el último punto de control es el guardado que se queda, ¿sabes? A ver, pregunta por tu chat ahí. Que a lo mejor ellos se ve que le saben más. A ver, Iván, 6. ¿Tú sabes? ¿Pero para qué querrías guardar? O sea, por si se me crashea. Ah, ya. Uy, ¿tú crees que se te crashea, mano? Pues se me crasheó justo aquí, pero ya no ha pasado. No, pues yo creo que no se puede guardar. A no ser que Iván sepa cosas. Yo creo que Iván trabajó en Resident Evil 6. Tiene que aparecer la maquinita de abajo, me dice Yago. ¿La maquinita de abajo? ¿Cómo? O sea, en plan, imagino que te sale como un icono que dice que ya está, supongo. Entonces, si no. Bueno, pero sí, dice, no he guardado. No he guardado, únicamente se guarda después de cada cinemática. Vaya, por Dios. Valiendo, bueno, verga, como modo, siempre, ni joder. Ni modo. Vámonos. Voy en chinga. Es un mantra, güey. Ay, ¿qué es esto? Ay, la acabo de cagar. No, estás bien. Es que, ¿por qué sale que te mueres tú? La verdad es que no lo sé, pero bueno. No tengo ni idea. No sé, pero bueno, me sirve. A lo mejor si es posible. Yo llegué casi a la puerta. Yo si creo neta, que sí se puede, ¿eh? Si neta pechugamos mucho, yo creo que sí se puede. Sí, porque, o sea, correr es tan rápido
que neta va, o sea, gana por tanto al marometa, las marometas. Se me acaba de volver a crashear. No, no me digas eso. No. Y es que este juego es una basura. No. A ver, bueno, mira, intento para ver si la puedo pasar yo. A ver, inténtalo, sí, inténtalo. Igual es tu parte, no pasa nada si no salgo yo. Sí, ¿no? Yo, sí, porque ese es el final. Yo lo banqué, sí, o sea, como que literalmente no, ya es el final del episodio. Es más, voy a enseñar tu directo. Sí, mira, hagámoslo así, hasta que me lo pase. Y no hace falta que estés tú. Sí. Porque ya no hay ni enemigos ni nada. Me sirve. Uy, está escuchando doble. Voy a tener que mutear el directo, pero bueno, de perdido lo vemos aquí de lado. Ah, sí. Bueno, no pasa nada. Joder, algo verdaderamente bien. Ok. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por acá. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por aquí. Uy. Yo creo que ya lo hago, Lo hice bastante perfect. Mira. Se puede. Estoy en cinemática. Se consigue. Solo que aquí ya no sé cómo va. Supongo que es por aquí. ¡Opale! ¡Ay! Una pistola me la quedo. ¿Dónde tienes que ir? ¡Cómo no, pendejos! ¡Sí! Nah. Se logró. Se podía, confirmo. Sí. Nice. Ese ya era el final del capítulo, ¿no? Sí. También estamos en el final, así que sí. Yo creo que se pasa de que no haya estado tú para el final, o sea, en plan. No importa. Nada más se da. Igual los primeros episodios, los primeros capítulos son tuyos. Bueno, pues ya está bien, supongo. ¿Qué? Está bien, supongo. Es que me recordó la de Moonpax, en plan, que como el güey no podía grabar, y en este caso, bueno, como tú te saliste, pues bueno, supongo que me quedo yo con la primera parte. En fin. Nice. No estuvo nada mal, papi. Nada mal. Bueno. Igual. Uy, no. Así quedaron unos que fueron a intentar recoger petróleo. Sí, el chile. Pero de esos no hablamos. Sí, de típicos guachicoleros, ¿no? Que se debe decir. Sí, vaya. Literalmente eso fue lo que les pasó a estos güeyes. Fueron a recoger gasolina y les salió mal el truco. Pemex Lore. A la verga. 3 horas, güey. Y 492 enemigos derrotados. ¡Es a la 492. Verga! ¡Dios, no! Pues es que literalmente los matamos a todos. Es que no hay... Sí. Los matamos a todos, papi. No hay chance de escapar de nadie. A todos, papi. Joder, algo bien. Bueno, no estuvo nada mal, creo yo. Estuvo bien. Estuvo chido. Y esto es en el capítulo 2. Cámara, pendejo, salte. Estuvo muy divertido. Bueno, va a ser el juego así, tal cual, y no creo que pase nada. Sí, ciérralo, no pasa nada. Igual ya se quedó. ¡Oh, esto! Recuerdo que este capítulo me gustaba mucho. Sí, ¿verdad? Sí. Esto es que la batalla de Stalingrado, ¿no? Una cosa así. Sí. ¿Cómo supiste que era la batalla de Stalingrado, güey? Se nota que eres un... Veterano de Vietnam. Bueno, iba a ser del Resident Evil 6, pero bueno, sí, también... No, soy de Vietnam. Ah, ok. Vietnam. Está bien, de acuerdo, sí. Sí, me sirve bastante. Pues bueno... ¿Qué onda? ¿Nos pasamos a retirar o qué pasa? Yo sí me voy a pasar a retirar porque okay. Voy a ver, o sea, tengo que ir a sacar a los perros y tengo que ver memes con estos señores antes de, porque si no se la pasan cagándose en mí, lo cual es comprensible, pero... ¿Tienes que ver qué? ¿Ver memes? Sí, güey, o sea, en plan, ¿tú quieres ver memes memes de mi servidor? ¿Quieres? Sí, ¿por qué no? Si me transmites, sí. Vale, perfecto. Vemos memes y los comentamos, nos reímos, sí. Momos. Sí. Pero yo diría que mejor hagamos memes de hijo de su perra madre. Eso para el chat. Ay, Dios mío, en plan, algo bien. Un aplauso también para el chat, ¿no? Un aplauso para el chat que estuvo aquí apoyando. Un aplauso, pero solo uno. Aplauso para el chat, plan, uno así, un aplauso. Y ya está, ¿sabes? Un aplausito para el chat, por favor. Algo listo. Bien. Es que, ¿cómo hago esto? O sea, en plan, ¿cómo te lo puedo transmitir, güey? O sea, literalmente el del Discord, ¿no? La cuatro transmito y ya está, ¿no? Sí, lo que estás viendo tú. A ver, perfecto, ahí vamos. Esto, compartir pantalla.
Y luego le ponemos aquí en Discord. No, ya se me puso el porno. No, ya se me acabó la carrera. No, wey. No. Ni modo. Mira. El chat acaba de ver los mensajes que nos mandamos. Sí, es cierto, güey. Se me ha olvidado que estaba ahí. Para que vean, güey. Para que vean que no hay mala leche ni nada, güey. Que sí nos queremos. Sí. Aquí la persona. Ahí está. Aquí lo ves, ¿no? Perfecto. Bueno, esta pantalla está aquí. Vamos a ponerla acá. Es que igual y vamos a poner esto aquí para que tape. Ándale, sí. Ahí, mejor. ¿No? A ver. Esto es mi primer video de YouTube, ¿vale? ¿Estás listo? La casita challenge hardcore. Ok. Ey, pero creo que no se escucha, ¿o sí? No lo sé. A ver, tú dime. ¿Me? Hola, vamos a jugar un poco de Minecraft. Creo que no se escucha. Ah, y si me uno a tu Discord. Ah, si quieres, dale. Sí, no, mejor. Güey, este video no lo veo. No tengo ni puta idea. Williams, ¿cómo estás, amigo mío? No tengo ni puta idea desde cuánto no veo esto, ¿eh? No tengo ni puta idea, mano. Voy a poner algo de música de fondo. O bueno, mejor no lo vemos y ya si quieres te lo enseño en privado, güey. O sea, para irnos un poquito rápido. Es que, ¿sabes qué? Lo malo es que los memes... O sea, no podemos hacer review. O sea, tú no puedes hacer review conmigo de los memes con video, güey, porque no escuchas. Ah, claro, pero si me uno a tu Discord decimos de que 1, 2, 3, le picamos al video. Ok. Bueno, está bien, me sirve. Adelante. Sí, ¿no? Pero pásame el link, ¿no? Ah, claro, sí, estaría bien, ¿verdad? La verdad es que estaría bien. Mira, creo que no me lo sé de memoria. No, ¿cómo no te vas a ver la verduzona, No me la sé. No. Tremendo. ¿Cuántos años tenía acá? Como 16, yo creo. ¿Cómo? ¿Dónde empieza? Estoy en los momitos, pero ajá. ¿Dónde empieza eso? Abajo y arriba, un poquito arriba. Arriba de avísame cuando mires los momos, ¿vale? Ya. De hecho, ya estoy aquí en el video. Ok. ¿Estás listo? Sí, o cuando sea, digas. Vemos un minuto y ya. Una, dos y... Sí, es que son 8 minutos. Sí, una, dos y tres. Ahí está. Hola, vamos a jugar un poco de... Fun fact. O sea, pause el video. Esos grillos que se escuchan de fondo son grillos reales... Que compraba para una mascota que tenía, que era un peje lagarto. Son grillos de verdad. Son grillos de grillos. Sí, son grillos reales, güey. Sí. A ver, ya le puse play. Y a divertirnos un ratillo. Ah, se la creyeron, ¿verdad? Yo no Hola puedo. Hola a todos, soy su amigo Elber. Y pues el día de hoy vamos a hacer un Dios. Challenge. Del Minecraft. ¿Pero Dios, por qué te mandan esto? No. Entonces, ¿qué es este challenge? Bueno, ahorita les muestro. Muy bien, primero hay que crear un nuevo mapa. Entonces le damos a crear. Malísimo el video. Y hay que poner un nombre jugoso. Y no te pases de verga. La casita. Challenge. Mi mamá, ¿cómo estaba intentando? Super cabrón es escribir mal. Sí. O sea, te la quebraste un montón, ¿no? Sí. Soy como los chacas, güey. Willy Rex Origins. No mames. Tal cual. Sí. O sea, güey, yo creo que todo el mundo debe tener ese tipo de videos para iniciar, si no son youtubers reconocidos, ¿eh? Ey, yo tengo un video, pero lo borré. No, ¿cómo que lo borraste? No, lo puse en oculto. Okay. Tengo un video de Fall Guys. Oh, Dios. Yo tengo que ver sacando eso. Sacando mi primera corona. No jodas. Mira, si quieres poner, o sea, ponle en el minuto 6:20 y veamos el desenlace. Y ya. 6:20. 6:23. Okay. Lo puse en 6:20 y le pausé. Vale, dale play. Y ahí estamos. Una, dos, tres. Ahí. Hay que verlo, dice mi chat. Algún día lo busco y lo ponemos. Sí. Yo lo quiero ver, ¿eh? Mira, y con el gamer tag anterior, ¿no? ¿Cuál es el gamer tag? Sí. El Ralex. No. Güey, te juro no puedo, ¿eh? Con el Spotify. Sí, güey, puta madre, qué lamentable, bueno, güey. Yo sí, amigos.
el video duró. O sea, el gameplay, ¿cuánto duró el mundo? 20 minutos. Y hay una escena post créditos, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Es acaso oh, a ver. Una pesadilla? Sí, sí, sí. Ve la escena post créditos, ¿eh? ¿Dónde estoy? Aquí estoy en el minuto 8:11. Ajá. Voy a dar play. ¿Es sí. una pesadilla? Oh, ¿qué pasó? Ver todo el mundo. Oh, ¿qué es eso? No, está full bugueado, ¿no? No sé, güey, pero... Totalmente. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, el apocalipsis que tanto hemos temido? Puedo ver todo el mundo. ¿Los jugadores del Minecraft? No lo sé. Ey, ¿pero qué le pasó a tu PC? Güey, una puta laptop, así que... no, es o sea, eso? A duras penas corría el Minecraft, la verdad. Santa madre de Cristo. Te voy a mandar screenshot de este comentario. A ver. Espera. Sal la bola, ah, te lo puedo mandar por aquí, ¿no? Sí. Te lo mando por el general. Sí, dale. A ver. El ver antes, el ver ahora. Verga, yo me pondría un poco más jodido en el ver ahora, pero sí soy. Bueno, sí, a ver, evidentemente, o sea, estaba fakeado el video. No es que neta dijera, ay, no, vale. O sea, en plan, el chiste del video era morir en luego, güey, y parecer un puto noob. Sí, definitivamente ese era el chiste, amigos. Créanme. Esa era, bro, esa era, te lo juro, güey. Algo bien, joder. Bueno, a ver, en plan, ¿quieres ver los de Cámara Man? Que son de Resident. Los del monito monito. El güey que dice, el humano es la verdadera plaga, debemos extinguirnos cuando suceda una catástrofe que atenta contra la integridad de la humanidad. Sí soy. 100%. Sí soy. Sí, yo también soy. Ay, verga. A ver, segundo. ¿Y qué sigue? Empieza a llover fuerte en la madrugada. Persona con techo de concreto, ZZZ, normal. Morras. A mimir. Hora de subir, que me gusta la lluvia. Jis. Yo y mi canal viendo cómo empiezan a volar las láminas de nuestro techo. El Mupax y yo. Sí, de hecho sí. Verga, güey. A ti. Pero es que no, o sea, las láminas de techo son estructuras estables. Solo si las pones mal, pasaría eso. Pero si están bien puestas en un principio, no debería pasar, ¿no? Creo. Sí, no, o sea, si se empiezan a volar es porque ya es un huracán. Sí, básicamente sí. No, güey, la tercera imagen es Jesús, güey. Es literalmente Jesús, la madre. Pero ¿cuál de los dos? ¿Cómo cuál de los dos? El que tiene el gallo. Sí, pues sí, claro, ¿no? Claro, de hecho, Jesús es el gallo. Jesús es el gallo. Ajá. Güey, ¿te imaginas que fuera un gallo? Jesús, yo creo que es un gallo en la podría vida. Podría ser, la verdad. O sea, lo que nos manda de que prende cámara y eso, eso es fake, es un avatar o algo así. Básicamente, sí. Mira, la siguiente, mod de Leon OG en el 4 Remake, ¿eh? Algo verdaderamente. ¡Oh, qué rico, eh! Algo, está muy bien hecho, ¿no? Sí, se ve muy bien. De hecho, yo creí que estaba viendo solo a Leon y creí que era el original. Sí. Güey, ya va siendo hora de que me compre en PC el juego, ¿eh? Porque sí le quiero meter mods. Sí, hay que meterle mods. Sí. El Mopax tiene un mod del Chapulín Colorado, que está buenísimo. Güey, sí lo he visto y está en mamo. A ver, mira, el siguiente sí soy, güey. ¿Ubicas lo que va a pasar? Oh, qué hijo de puta. Es que esa parte, con los FPS subidos, es casi imposible de pasar. Está altísimo esto. Ahí está, le acabo de bajar. Sí, bájale. Ey, no soy muy fan de los memes saturados, ¿eh? No, me cansaron mucho. Muy rápido. Güey, te juro, a mí me cuesta un chingo hacer esta parte en Play. En Play, no, es horrible. En Play me es imposible hacerla, güey. O sea, neta, tengo que sacar un Ultra Saiyan. Pero en Play no estaba a 30. No, en Play 5. Ah, claro. En Play 5, que está a 60, sí. Sí, en Play 5. Sí, no mames, está cabroncísimo. Salado. Y sigue. Es horrible porque tienes que... O sea, son como 3 secuencias y ya se murió. Sí, güey. O sea, neta, el pinche dedo está jodido, mano. Sí, no. El dedo de las pajas se te va a la shit. No hay paja en un mes, güey, al chile. Tomo para el de cámara al mar. Te digo un tecito. Muchas gracias, cameraman. Sí se agradece, la neta, como dice la chaviza. Lindo. A ver, mira, los de abajo que acaban de subir. Literalmente los acaban de subir porque saben que los estamos viendo. Sí, por eso los suben, claro. Extraño la universidad, yo en la universidad. Espera, ¿dónde estás viendo? El de hasta abajo. Ah, hasta abajo. Extraño la universidad. Yo en la universidad. Uno. Sí, güey, sí era, sí, ¿eh? Sí era, pero en la prepa. Sí, también en la prepa. Güey. En la prepa 100%. O sea, esos son los buenos tiempos. Yo me podía jugar en media clase de matemáticas, uno o Clash Royale. Ah, fácil. Alguna fácil. De esas dos. Ah, ¿eras jugador de Clash Royale? Sí. ¿A cuántas copas llegaste?
No es por presumir, pero llegué... O sea, a mi punto máximo, llegué a la liga esta que era como un tiro al blanco, ¿ubicas? Que era como la cuarta. Ah, la verdad es que te estoy preguntando por preguntar, porque yo nunca he jugado. Ah, perfecto, muy bien. Ah, pues es excelente, la verdad, muchas gracias. pero tengo... Mi hermano lo juega mucho. Ah, ok, ok. Luego quiero hacer un torneo con los de mi chat de Clash Royale. A ver y si estaría si, buenísimo, si se, ¿eh? Estaría buenísimo. Algo bien. A ver, de la gelatina. ¿Saborines de Croto? ¿Qué saborines de Croto? ¿Cómo que saborines? ¿Qué es esta mierda? ¿Quién coño le saborines de Croto, güey? ¿Qué es eso? No. La wea que tiembla. La wea que tiembla me gusta. La wea que tiembla me gusta, ¿eh? Sí. Sí. ¿Gelada vital? Bueno, ok. ¿Billuyas? ¿Qué es eso? No mames, billuyas. Hay que preguntarle. ¿Qué es eso? ¿Qué bandera es esa? ¿Ecuador? ¿O qué sí, es no? Yo creo que es Ecuador. ¿O es Colombia? Colombia. Es Ecuador, Venezuela. Colombia, güey. Venezuela. ¿Es Ecuador, Colombia o Venezuela? No tengo ni idea de cuál es, la verdad. Es Colombia. Sí, sí. Me acaban de confirmar, es Colombia. Colombia. Sí. Okay, se sabía que era Colombia. Sí, porque Ecuador tiene un escudo como de era de un pájaro o algo así, ¿no? Ah, sí. Creo es que le copia todo a México. Lo borgo. Tirando Fox. Permagel. Y el otro, Permagel. Suena como a permatrago, ¿no? Y Venezuela y Argentina, pues bien, muchas gracias. Vaya. Ah, ¿por qué? ¿No tienen gelatina o qué? Sí, sí, no tienen gelatina ni otras cosas para comer. Bueno, sí, siguiente. siguiente. Fuck. ¿Qué? ¿Genshin Impact en ese Samsung? Sí, soy. ¿Se puede? Sí, soy. ¿Sí se puede? Sí, soy. Yo lo he comprobado, sí, me he hecho, de hecho me acabo de hacer Fontaine, que acaba de salir. Todo excelente, la verdad, sí. Ay, qué bien, que adapten el Genshin Impact para celulares más viejitos. Es así, que son, ¿no?, humildes, son humildes los de mi hoyo. ¿Los de mi hoyo? Mi sí. Hoyo se expande. Mi hoyo se expande, sí, así es. Muy bien. ¿Y este video? A verlo. Leon Kennedy contra Jack Krauser. Sí. A ver, yo voy a quitar el volumen por el copyright, pero bueno. Baja, guacho. Y este le dice, la tenés chiquita, boludo. Sí, pero yo sí sé cómo usarla, papá, no como vos. Fuerza. Ay, ¿qué? Pero esto va demasiado rápido. Sí. Power, ajá, combat EQ. Sí, siguiente. Estuvo bien, pero creo que le faltó, ¿no? Esto va demasiado rápido. Defending, fits, winner. Leon win. Bueno, a ver, o sea, no había que ser un cerebrito para saber que Leon ganaba, ¿no? No entendí nada, quedé muy, muy, muy pendejo. Sí, puede ser. Bueno, vemos un poquito más y ya. Porque ya me tengo que ir. Los perros me están rompiendo el culo con la puerta. A ver, ¿te parece si ponemos los de Happy? ¿Quién es Happy? Perdón, Happy. Es que, claro, el cabrón se cambia de nombre como se cambia de calzón. ¿Snowful Kings? Está más para arriba. Está un poquito más arriba. Está arriba de Manuel Adame. Ajá. El de Rebeflix. El de Un Show Más. ¿Cuál? Ajá, ándale. ¿Empezamos por el de la isla? ¿El de Mr. Beast? Sí. Ok. Lo vamos a ver plaza ahorita. Que todos son videos. Sí, es que está cabrón. A ver, ¿qué es esto? Tengo mi T-Dash. Acabo de comprar... En serio, no puedo creer que se pueda comprar un juego de mierda. Tengo miles de dólares en efectivo y le daré al rostro todo el dinero. No es broma, soy el dueño. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora es Baxter Lisa. No puede ser. Nos acaban de meter una promo del Geometry Dash así por toda la cara, ¿eh? Sí. Es impresionante. ¿Tú eras fan del Geometry Dash? La verdad es que nunca lo jugué. Yo tampoco. O sea, está de hecho, bien, soy malísimo para el Geometry Dash. Ya, sí. O sea, yo creo que malísimo. Podría ser bueno, pero está complicado, sí. ¿Sabes? Claro. O sea, no sé. Ya no, ahorita mismo en mi vida no me dan ganas de jugar Geometry Dash. ¿Qué quieres que te diga, sabes? No, yo creo que hay otras prioridades. Sí, como el sexo. ¿Digo qué? Por ejemplo. A ver, el del padrecito. A ver, adelante. Padre, tengo 13, pero este año cumplo 14. Ay, qué miedo, güey. No. Tienes 13. No, ese no. Hijito, ¿tienes enamorada? ¿No tienes enamorada? Híjole, verga. Eso se puede tornar muy mal, muy pronto. ¿Qué miércoles? Mi prima. ¿Qué miércoles tienen con la... ¿Cómo que la prima? Mentira, padrecito, mentira. No, no era mi prima. Ok, ¿quién era? Era mi hermanita. Puta madre. Mi abuela. Ah, está mal. Soy ese, ¿eh? Yo soy ese con la prima. ¿Qué? Yo soy ese con la prima. Bueno, siguiente video.
Siguiente, ¿no? Siguiente. Mamá, sí, ¿puedes decir una grosería? Sí, sí soy. ¡No! Yo de chiquito. Buenísimo, ¿eh? Niña gigashat. Sí, sí, sí. Le enseñó a su madre cómo es el business. A ver, el de la bolita. La bolita de Belín, ¿no? A la madre, con copy. Me cago en la puta. Espero que sea un meme, ¿eh? ¡Hola, ojalá, ojalá! Pero bueno. ¡Uy, qué rico, ¿no? ¡Ojo! Es buenísimo, ¿no? Algo ¿por qué se me cerró? Bien. No, es porque no soportaste, güey. No soportaste el flow. Uy, qué bueno esto. Uy, Dios. Qué bueno esto. Ojalá que me baile así, aquí, ya sabes, pegadito, ¿sabes? ¿Cómo baila? ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Qué rico, maldita sea. Algo jodidamente bien. Oh, Dios. A ver, el del niño. ¿Cuál? El del niño africano. Ah, chinga. Ah, sí, sí, claro. A ver, ¿sí? Viejo, es lo máximo. No te pases de verga, güey. Es cierto, güey. No, esto no. Esto está muy turbio, no. Está muy curso de esto, güey. Ya no lo quiero ver. Güey, que. No, ya espantaron a Softic, amigos. Es que verga, están muy heavy los de ese servidor, te lo juro. No, están buenos, yo los banco. No, sí, están buenos al chile. A ver. Mi amigo y yo, después de que las chicas en la pijamada descubrieran que no somos gays. Oh, no. ¿Cómo que no? Espera, no, se encierra, ¿por qué? Ah, a lo mejor porque le das como otro botón y quién sabe, y vale madres. Oh, sí. Vámonos de aquí. No, 100%, ¿eh? No, y es un salto. ¿Tú alguna vez hiciste algo así como una triquiñuela, así decir que eras gay, una mamada así para acercarte con una minita? No, jamás. Es que eso es como muy miserable, ¿no? Eso es demasiado rastrero, creo. Oh, algo bien, joder, algo bien. O sea, sorry si alguien de aquí del chat lo hizo, pero muy rastrero, ¿eh? Sí, igual se entiende, si fueron niños. Bueno, mira, si eres un chamaco de 15, okay. O sea, en plan, okay. Pero si eres un güey de 37 años, divorciado y con 3 hijos, sí, pues sí está heavy, sí está heavy, güey. Sí, sí está heavy la chile, la neta. A ver, el conejito llorando. Are you ready? El conejito llorando, ¿es ese, no? Ajá, sí, a ver. Yo me la paso pensando en pene. Dios, no. Me van a poner el copy. ¿Qué? Yo. No, ok. Me quiero quitar en plan. No. Esto no, güey. Esto no. Uy, otro meme de Gemity Dash, ¿eh? No le vamos a entender muy probablemente. No, pero bueno, vamos a ver. A ver. Esto por aquí, esto por acá. Oye, pero ¿qué es esta, ¿qué es esta mamada, güey? Gus sale en... ¿Sí? ¿No sabías? No sabía. Sí, sale como en sale en la segunda temporada, creo, en la tercera, no me acuerdo, pero... ¡Ah, qué buenísimo! Es de mis personajes favoritos de Breaking Bad. Nah, algo bien. Bueno, o sea, está bien el meme y todo, pero pues, güey, XD, ¿no? No, es que no lo entendimos, sí, porque no lo sabíamos. Sí, realmente XD. ¿Los niños de Ucrania me da mucho miedo ponerlo? ¡No! ¿Qué dicen? Es buenísimo, Polo. A ver. Ay, no es cierto, güey. No, güey, pero qué triste, papá. Pobrecitos, güey. Joder, algo bien. A ver, penúltimo, el del güey con el micrófono. Sí, parece el que parece un rig, no sé qué. Sí, sí, sí. Pero. Uy. No sabía. Oh, Dios, yo me quedé igual. Uy. No sabía que me habían sacado a mi video, ¿eh? Ese soy yo. ¿Cómo rebota? Sí, soy yo, güey. Aquí te pueden confirmar. Leon en el 4 Remake, be like. 100%. Oye, si tiene un culote, no. O sea, en plan, what the fuck. Qué rico culote, bien, ¿eh? Que bien, no pase bien. Hambre ese culo. No. Algo verdaderamente bien, joder. Algo bien. Se lo papearon. A ver, ¿y el último? Termino mi exposición, ¿sí? El profesor. ¿Puede ser más claro? ¡No! Yo. ¡No! Se va a sacar un 5 por no ser claro. Estoy cansado, jefe. Por no verse en la oscuridad. Esto es racismo, papá. No lo puedo creer. Estoy cansado, jefe. Ah, tremendo. Bueno, ya mañana yo terminé de ver con más calmita. Y oye, cuando tú quieras hacer un meme review aquí en este Discord, más que bienvenido, amigo mío. Uy, me hace falta también hacer un meme review, pero de mi canal, ¿eh? Sí, están ricos los memes, están muy ricos. Sí, bueno, son buenos. Joder, algo bien. Pues, camarada, te mando un beso, un gusto, coño. Me la pasé muy bien. Un beso.
Y vamos a darle bien duro la próxima semana, la verga, joder, algo bien. Sí, sí, sí. Un beso para ti y para todo el chat que estuvo aquí bancando el stream. Sí, eso sí. Porque ellos son los verdaderos héroes de esta aventura, coño, algo bien. Claro que sí, claro que joder. Sí, claro que sí. No nosotros que nos pasamos pinches 3 horas tratando de pasar una puta parte de mierda. No, 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 son ellos, ay, son asco. Ellos, son ellos. Qué asco, qué asco. Venga. Sí, es que ellos, a ellos se les ocurre los retos y todo. Sí, 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 perfecto. Pues así es esto, papi. Venga, te mando un beso. Guapo, nos vemos. Nos vemos, adiós. Nos vemos, bye bye, hasta la próxima, coño. Oh, sí, vale, amigos, ya estamos nosotros solos. Vamos a terminar de ver la queridísima animación que tenemos con nuestro amigo Blas, porque bueno, no lo iba a poner con Soft, no le veía el sentido, mejor lo vemos entre nosotros y ya me voy a la verga, ¿vale? Me voy a la burger, como dice la chaviza. Hay un botón de... ¿Por qué hay un culo? A ver, mira, justo pausa en el culo, let's fucking go. Esto por aquí, esto por acá. Me había quedado como por acá, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí, esto aquí. Y Ever, te mando un beso que te vi por ahí. A todos les mando un beso en general, amigos. Yo sé que a ustedes no les gusta generalmente cuando estoy jugando con alguien porque no los leo, pero así es esto. Voy a responder un par de mensajes que había visto por ahí que tenía pendiente. Calvo, no te voy a poner de mod. Te quiero mucho, pero no creo que seas un, no creo que serías un buen mod. ¿Qué más habían puesto? Ay, no sé. Pero bueno, vamos a darle chingada madre. ¡Trabajo, hijos de puta! ¿Sí soy? Sí soy, literalmente, mi vida. Suave, ¿eh? Váyanse, están en la entrada de mi trabajo. Hola, Borgo, hola, Borgo, hola, ¿sí? Borgo, hola, Borgo, ¿sí? Hola, Borgo, hola, Borgo, hola, Borgo, hola, Borgo. Compromiso, compromiso. Sí, perfecto. Tenemos el cheque importante. Cantidad 102, ¿qué es esto? HU. ¿Qué son HU? ¿Son Roblox? Cantidad en letra 102. Ah, huevos, 102 huevos. Ay, mierda, me la acaban de colar. Y yo como imbécil. Dios. Ebert, muchas gracias por añadir ese bot. Ojalá que la gente le saque provecho y le guste. Algo bien, joder, algo bien. He sido despedido de la empresa. No, YouTube me desmonetizó. Tus problemas no son asunto mío, Vince. Así que sí, me paso a retirar. Muchas gracias por la oportunidad de trabajo. Que te vaya bien. ¡Ey, si disparame yo, hijos de puta! Yo... Ay, güey, neta. Ay, me acuerdo del stream y te juro que me da algo, ¿eh? Yo no tengo nada que ver en esa empresa. Con permiso, ¿eh? ¡Un gato! Bueno, no sé, pero ya, me voy tranquilo, ¿vale? Yo soy fan de ser tranquilo, la verdad. Dios mío, Dios mío, Dios mío. A ver, el verduras en el mini mini. Te amo, Patty. Este 30 de febrero, San Michael. Dios mío, no debía haber hecho eso, no debía haber hecho eso. 102 huevos me pagaron. Solo eso, la verdad. Se busca al cogedor nocturno, mucho dinero. Yo estoy dispuesto a entregar al cogedor nocturno si alguien me ofrece una buena recompensa, amigos. Estoy al tanto, sí. Yo espero el día que Elber agarre 104 remakes o las remates. No, papi, no. Es lo que les dije. Pacifista va a ser el último reto que voy a subir, aparte del rey del reto. De 4 remake. El único reto que podría subir después sería si sale Separate Ways, ¿vale? No, bien, bien, joder, bien. ¡No, qué! ¿Por qué estoy mirando? ¡Deja de mirar, güey! No, 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 no. Yo no espero filas tan. Que baile el mini-mini. Check, sí. Que acabe Postal 2. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Joder, Albert, check, nice. Tú piensas, a ver. ¿Quién es esta? Tú piensas que yo, en plan, yendo al cine, voy. Sí, el señor de los fundillos, perfecto. Cineberulesca. A la verga. Y me espero a que pase toda la fila para comprar mis palomitas. No, no. Aquí hay gente del canal, ¿eh? A ver, ese es el Tlacer, supongo. Ese es el cabrón de los elotes, ¿no? Este sería cameraman. Fanny, que te vaya muy bien. Guapa. Supongo que es Schwartz. Puede ser. Y este es Blas, ¿no? Ese es lo que me daría. O sea, que este fuera Schwartz y este fuera Blas, supongo. No, no, yo voy directamente, no sé. Y le digo, ¿sabes qué me sirves? 3 bolsas de palomitas. Sí. 2 refrescos. Sí. 4 dulces. Sí. 5 carameladas. Sí. 6 saladas. Correcto. 7 de chile. Sí. Y si no me lo das en menos de 3 segundos, vamos a tener problemas tú y yo. Literalmente, esa es mi forma de conseguir todo más rápido. ¿Una serie de eventos verdulescos después? No, 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 ya, suficiente. Ya me cansé de ser buena onda. ¿Ya me cansé de ser buena onda? ¿Y tú qué? ¿Vas a sacarme un arma o qué? Bueno,
Si así van a hacer las cosas. ¡No, Elber, no! ¡Elber, no! ¡Elber, no! ¡No lo hagas, Elber! ¿Puedes firmar mi petición, por favor? Güey, fui muy fan del final, te lo juro. Mira, observa esto, mano. Observa esto. Cera, no seas llorón, no sean llorones, amigos. No consigue nada llorando. No consigue nada llorando, coño. Esta por aquí. Si así van a hacer las cosas. A ver, o sea, ¿quién es esta persona, por ejemplo? ¿Tienes una postcrédito? Ok, ahorita la veo. ¿Puedes firmar mi petición, por favor? Oh, algo bien, joder, algo bien. Algo verdaderamente bien. Nah, tremendo. Wow, o sea, súper chingón. Y mira esas dibujitas ahí. Mira, aquí está Tan, por supuesto que sí. La escopegato. Muy buena, por cierto. Algo jodidamente bien, sí. A ver, vamos a ver si así era. ¿Qué está esta mierda, eh? Que tengo en la mochila. Esto por acá. Sweet. ¡No! No, no, oye, tremendo. Se la ultramamaron, volaron chingoncísimo, amigos míos. Tremendo. No. Espectacular, coño. Me gustó mucho, amigos. Schwartz, Blas. Les mando un beso, carajo, de verdad. Se la ultramolaron. Ya saben que a mí lo que más me mama son las referencias y esto está plagado de las mismas, lo cual puedo apreciar bastante. Es un video que va a pasar después a la posteridad para poder checarlo bien con esas referencias, ¿eh? Ojito. Y bueno, amigos, me voy ya porque tengo que sacar a los perros. De verdad, me están tocando la puta puerta, no me dejan de tocar la puerta. Les mando un beso a todos. Muchas gracias por estar. Nos vemos mañanita con Residente Malo 7. Sin caminar. No, pendejo. No, sin caminar, no. Sin correr. ya me confundo entre retos, coño. Evet, nos vemos. Cera, no te pongas a chillar. También te mando un saludo a ti. Que te vaya muy bien. Calvito, nos vemos. Schwartz, nos vemos, querida. Blas, nos vemos. Schwartz, muchas gracias por el trabajo hoy, guapa. De verdad que sí estuve viendo cómo estaba haciéndolo. Y en general creo que muy bien. Muchas gracias por ayudar aquí en el chat. Kyoyuro, nos vemos. Damon, nos vemos. Tania, nos vemos. Fanny, nos vemos. Angie, nos vemos. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere despedir? ¿Quién más se puede despedir? Envy. Nos vemos. Y a todo el mundo. Nos vemos. Eduardo. Nos vemos. Les mando besitos.